Bienvenidos a este primer episodio de Lucky Cast. Es mi propio podcast y cada domingo subiré uno, así que pues bueno. Eh, para empezar, vamos con el primer episodio de este podcast, Lucky Cast, que es la historia de mi canal. Bueno, os voy a decir más o menos cómo ha sido la historia de mi canal, así que pues bueno, espero que os guste. Pero bueno, vamos a comenzar. Y bueno. Eh, esta historia eh, comienza, bueno, no es sido una historia, pero bueno. Eh, esta supuesta historia eh, inició, bueno, yo era 2021 y yo estaba en las vacaciones de verano, ¿no? Ahí de Chile, ahí en la piscina, porque bueno, era verano, había vacaciones de fin de curso y todo eso. Pues bueno, lo que hice, bueno, bueno, volví a casa un día, no me acuerdo exactamente qué día fue, o sea... Fue el 2021, no es como si fuera eh, de este año de las vacaciones de Navidad. No, fue en 2021, en verano, o sea, hace como dos, hace como casi dos años. Aunque bueno, estamos a marzo, pero bueno, desde que subo este podcast, pero, o sea, este episodio, pero bueno, no me enrollo más. Pues bueno, yo volví a Mallorca, que es donde vivo, ya lo dije mucho, mucho en mi canal. <coughs> Y bueno, pues que cuando llegué un día, cualquiera, me, me desperté, desayuné y me fui para arriba a encender el PC. Y, un, y de la nada, no sé por qué, pero se me ocurrió, no me acuerdo exactamente por qué, se me ocurrió crear un canal de YouTube. Y luego les pregunté que, bueno, creo que me pedía, si no me equivoco, un teléfono, creo que era para verificarlo, claramente no voy a decir el teléfono porque si no me estarían llamando todo el rato. Pero bueno, bueno, no era mi teléfono, era de, 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 de familiares. O Entonces, sea, bueno, les pedí su teléfono porque necesitaba verificarme. Porque bueno, aunque en esa época no sabía que. Para ten, porque yo veía a youtubers, bueno, yo veía a youtubers con el tick este que sin que están verificados. Pues, para, pues a ver, yo creo que sabréis que para tener ese tick necesitas tener eh, 100.000 suscriptores, es decir, tener la placa de plata. Pues bueno, eh, bueno, también me pedía verificación, además también lo necesitaba para hacer vídeos de más de 15 minutos, colocarles miniaturas, etcétera. Y también hacer directos, que si no, no sé, que, que si no verificas tu cuenta no puedes hacer directos, eh, tampoco vídeos eh, de más de 15 minutos, ni tampoco eh, colocar miniaturas a tus vídeos. Aunque bueno, actualmente no sé por qué estos días no se le pueden colocar miniatura a los shorts, da igual si estás verificado. Pero bueno, voy a dejar de enrollarme. Pero bueno, eh, como os decía, quise hacer un canal de YouTube y luego y lo llamé. Bueno, yo en esa época, bueno, ahora os cuento. Bueno, yo llamé a mi canal. Bueno, no le cambié el nombre ni nada, simplemente lo dejé así. Mi foto era la, la inicial del nombre que usaba la cuenta. Que usé para mi canal. Y que bueno, eh, he abierto un correo electrónico que no es el curso para mi canal, pero es para que me enviéis mensajes eh, por Gmail. En la descripción de mi canal lo tenéis y también lo tenéis, bueno, abajo del todo. Vale. Os puede ver dirección de correo, y le dais que no sois robots, os aparece ahí un Captcha, le, le dais que no sois robots y os aparece el correo, que también os aparece en la descripción, pero bueno. Eh, como, como os contaba. Eh, pues que yo no cambié el nombre ni nada. Y en esa época mostraba mi cara. Sí, yo en esa época mostraba mi cara. Y me dejaba mostrar la cara. Actualmente no me, no no me dejan mostrar la cara. Pero antes mostraba la cara. Y eso, bueno, la verdad no sé cómo me dejaban. Y bueno, hacía vídeos simples. Les ponía... creo que ni les ponía edición. Y hacía como unas historias de Lego, de Fall Guys, porque. Y en esa época jugaba más Folga, eso. Hoy en día, bueno, ya. Si, si veis un vídeo de Folga en mi canal, significa que es un vídeo de todas las pruebas de una temporada. Porque, bueno, en la temporada 4 se viene el modo creativo de Folga. Pero, bueno, vamos a seguir con esto. La cosa es que. Que, bueno. A ver por dónde iba así. Ah, vale. Pues que yo estaba muy enrollado con folgues y hacía historias de Lego, las grababa con mi móvil antiguo. Hoy en día tengo un móvil mucho más modernizado. Pero bueno, eh, te, yo tenía un móvil súper antiguo, que aún lo tengo, pero bueno, como lo us, no lo uso desde hace tanto tiempo, que tiene cero de batería. Hombre, demasiado obvio, ¿no? Si no estás con un móvil por cuatro o cinco meses, bueno, mucho más. Porque como ya tengo este nuevo móvil, bueno, ya con el que juegas estambre en el móvil y eso, pues ahora ya uso más mi nuevo móvil. Porque mis familiares se compraron eh, un móvil nuevo. Y, pero ya tenían otro y yo tenía un móvil tan cutre que dijeron: Venga, te lo regalo porque yo ya tengo uno nuevo. Que era un Galaxy eh, S21. Porque el 22, o sea, lo compraron ese móvil en el 2022. Pero como el, S20, el Galaxy S22 estaba tan caro en esa época, bueno hace un año más o menos, pues lo compraron eh, el 21 que estaba más barato. Pero bueno, voy a dejar de hablar de esto, que esto es de la historia de mi canal. Pero bueno, ahora sí. Eh, pues que yo estaba muy oficial Forges, enseñaba mi cara y por un tiempo estuve con la foto preterminada, es decir, la inicial de tu nombre de tu canal de YouTube. Luego ya la, más o menos un mes por ahí pasado ya, ya la cambié y que, y que aparecía mi cara. Tenía aproximadamente dos suscriptores, sí, o sea era, era yo con otras cuentas, pero bueno, no quiero, bueno, tampoco quiero hacer esos sonidos. Y bueno, pues que yo no tenía programas de ahí. Yo no tenía problemas de grabación ni nada, lo único que con lo que podía grabar era mi teléfono. O sea, era mi única opción de grabación. O sea, no tenía ni Streamlabs, ni OBS, bueno, el OBS he iniciado como hace una semana y algo, pero bueno. Eh, pues que no tenía nada de eso, mi única, mi única forma para grabar fue mi móvil. Pues que bueno, eh, si quería grabar la pantalla de mi ordenador, cogía el móvil. O sea, hoy en día ya es súper fácil. Abro un programa de grabación y ya está. Pero antes necesitaba mi móvil. O sea, tío. O sea, el móvil, tío, te graba a la, a la peor resolución posible. O sea, resolución no, pero tío. La calidad de tus vídeos, tío, era malísima. O sea, era malísima, claro, sí. Y luego eh, me castigaron porque mostré mi cara y, y yo. Porque, bueno, mi padre, bueno, está, estaba de acuerdo con que muestre mi cara, pero mi madre no. Así que, pues bueno, eh, mi madre me castigó, eh, mi padre no pudo hacer nada y la li. Pero bueno, fue por unas dos semanitas, bueno, no me acuerdo exactamente, pero bueno, pues entonces me castigaron. Luego, cuando me, cuando me levantaron el castigo, cuando pasaron dos semanitas, por ahí no me acuerdo, pues empecé a subir vídeos, pero sin mostrar la cara. Y en esa época empecé a subir reacciones. Empecé a subir reacciones, como por ejemplo, hacía algunas reacciones random. Por ejemplo, hacía. No sé, reaccionar al episodio 19 de las pelerías de Make, temporada 1. Eh, a la canción de Raptor del Ven aquí conmigo, que fue su especial 10 millones. Y así empecé a ir subiendo reacciones, grabándolas con el móvil. Obviamente, no, no tenía otra opción. Pero bueno, empecé evolucionando, sí, fue el 2021 hasta que bueno me creé eh, otro canal que era bueno una serie que yo hacía era con el móvil que era de dibujar que eran como concursantes Se me ha ido algo. bueno eran como de amigos míos que tenían que dibujar y era y bueno solo tuvo una temporada me de sonar el eh, pues que solo tenía una temporada porque no, porque luego cuando quise hacer la segunda temporada de esa serie solo tenía cinco episodios por temporada y duraban no sé Alrededor de. Entre. Bueno, 15 y 20 minutos duraba cada episodio. Pero bueno. Eh, luego ya quité ese canal porque, bueno, no mostraba mi cara ahí, pero. Bueno, sí la mostraba, pero. Pero ya mis padres ya pensaban que no la veía. O sea, ya, o sea mis padres pensaban que. Que no la mostraba. Así que no me hicieron nada en esa época. Y luego empecé a subir. Eh, yo hacía como una series con mi tía de cocinar y que el, bueno, las, ten, las tengo guardadas en el ordenador y que las iba a subir a Youtube y pues nada no, no estuve de acuerdo, pero no me castigó ni nada, simplemente no estuve de acuerdo y ya está, no, no pasó nada tengo como tres temporadas de esa serie, pero ya no vi, creo que no voy a grabar más, pero de esa serie, eh, más episodios de esa serie eh, pero bueno eh, luego me creé un canal que se llamaba Gameplays y Reacciones. Las curiosidades ahí aún no estaban. Y ahí empecé a hacer como, no sé. En, me acuerdo de un vídeo que hice de. de todas las canciones que salieron en la temporada una de las perdidas de Mike. Y ahí también mostraba mi cara, pero mis padres no lo sabían. Así que no me hicieron nada de nuevo. Y luego me cambié el nombre de ese canal y al final de ahí vino. El nombre de gameplay y curiosidades con nueve suscriptores y me puse una nueva foto y bueno eh, me puse la foto del de, si sois muy si sois fans muy antiguos de mi canal vais a saber qué foto me ponía era como de un mando de playstation 4 como así un poco así en mi modo no tenía un fondo azul si sois veteranos de mi canal sabréis a qué foto me refiero pero bueno Luego eh, me cambié la foto y me pasé a la skin morada que ya muchos más la conoceréis. Fue la skin que más llevé hasta ahora de Minecraft y la foto que más he llevado. Aunque bueno, eh, cambié mi foto de perfil ayer, pero bueno, desde que subiste. Bueno, claro, no, ayer no, porque claro, este, este lo voy a subir mañana. Bueno, no sé cuándo lo voy a subir, pero bueno, lo subiré algún día, porque hace poco cambié mi foto de perfil, pero bueno, dejamos eso. Y pues bueno, eh, me cambié la foto de la skin morada, hice una foto en Minecraft, la pasé al ordenador y me la puse. Y también me la puse en Discord. Y luego, ah, que se me olvidó una cosa. No, bueno, claro. Y en el 2022 abrí el servidor de Discord. En, 2000, en enero de 2022 inicié mi primer servidor de Discord. Y luego, como no sabía cómo hacer que los links no se expiran de los servidores, pues me lo he en el servidor. Luego creé otro y se me volvió a esperar. Y luego y tercero, ya no se me aspiró. Y ese es el server actual que tenéis. O sea, el server actual que hay. Que bueno, lo podéis ver en cualquier vídeo. Os veis en la descripción. Y ya tenéis ahí, ahí abajo sociales en el secundario. Y os aparece ahí mi servidor de Discord. Sí. Y que estos días se ha unido alguna, alguna que a otra persona, pero bueno. Eh, seguimos. Ahí que decía, vale. Y luego... Eh, el día 23 de septiembre de 2021, bueno, eh, se me olvidó esto, soy mi primer vídeo, con 10 suscriptores, si me equivoco, he saltado un poco hacia atrás, pero bueno. Luego fui evolucionando y aproximadamente en diciembre del 2021 conseguí mis primeros 100 suscriptores. Luego, eh, aproximadamente en abril, no me acuerdo, conseguí los 200. Luego, creo que en septiembre conseguí los 300 los 400 creo que los conseguí en diciembre del 2022, los 500 no sé, no me acuerdo exactamente, pero creo que hace dos meses, por ahí y los 600 los conseguí hace muy poco, bueno los conseguí hace una semanita, por ahí, bueno o sea, cuando estoy hablando esto los conseguí ayer, pero <coughs> bueno, los conseguí, como hace, sí, unos, los conseguí como hace dos semanas los, suscript los 600 suscriptores pero bueno eh, vamos a seguir y bueno, el do bueno creo que ya no hay mucha cosa más que decir, pero bueno. El y luego, el 2023, bueno, el 23 de septiembre del 2022, cuando mi canal cumplió un año, cambié mi foto de perfil, me cambié todo. Y pasé a llamarme Gameplay de y Curiosidades a Lucky Blocky. Se me olvidó decir esto, creo, pero bueno. Me llamé Lucky Blocky, bueno, como me llamo actualmente. Me puse una foto de un Lucky Block. Y bueno, os preguntaréis seguramente de dónde vino ese Lucky block y de mi nombre. Pues bueno, en eh, Minecraft Averrock hay un. Hay un. Como un addon, se podría decir. Bueno, una cosa en la marketplace. Que era del Marketplace Tycoon. En el que podías crear tus propios juegos en un juego. O sea, de la marketplace. O sea, tú eras como un trabajador de la marketplace. Y que creabas un juego dentro de un, de un juego de la marketplace. O sea, tú te metías a ese juego y podías crear otros juegos. Pero bueno, era. Un, Juego de la Marketplace. Y pues en ese juego de la Marketplace incluía muchas skins. Y había una que me, que me gustó mucho: que era de un Lucky Block, que es la skin que se puede ver aquí mismo. Que es, que es la skin que lleva actualmente en Minecraft. Que bueno, si sí, estáis viendo esto en YouTube, eh, bueno, bueno, también estáis viendo aquí también la foto de un Spotify. La skin, pues esa skin estaba en ese pack. Ese juego es totalmente gratis. Así que la skin de Lucky Block. O sea, la skin de Lucky Lucky es todo completamente gratis. La puede tener todo el mundo. Así que pues bueno, luego de ahí paso el tiempo, paso el tiempo, cose los suscriptores. Y luego eh, cambié la foto de perfil. Solo la foto de perfil no cambié el nombre ni nada, ni el banner, ni nada de eso. Y bueno, creo que me saltan algunas cositas, pero es que no voy a contar todo, pero bueno. Y me cambié la foto de perfil que es la que tengo actualmente que aparece en la foto del podcast, si no me equivoco. Y, eh, y en, si estáis viendo el vídeo de YouTube, pues también aparece ahí la foto de Loki Cast, el podcast de Loki Loki, episodio de una historia de mi canal. Y bueno, creo que no hay mucha cosa más que contar. Yo creo que se ha sido toda la historia de mi canal de momento. Y luego también, bueno, creo que, somos, creo que podríamos hablar de algunas cositas extra. Yo creo que fue, por ejemplo, un motivo, cosas que me han pasado como de copyright y esas cosas. Bueno, de momento os voy a decir mis copyrights, si los que me acuerdo. Creo que mi primer copyright, que no sé por qué me lo metieron, fue de una videoreacción que hice y no sé por qué, pero me metieron copyright y no me dejaron subir el vídeo. O sea, yo reaccioné solamente a un vídeo de YouTube, lo tenía casi silenciado del todo y no sé por qué no me dejó. O sea, no entendí nada. Y no sé por qué no me dejó, intenté subir otra vez, otro día, o sea, al día siguiente, y tampoco, y al final ese vídeo lo dejé sin subir. Luego también me, me tiró en otro copyright. Eh, pero de los que me borran vídeos. Porque si no, ya estaría diciendo... estaría aquí eh, do, dos horas diciendo todos los copyrights. Pues bueno, mi siguiente copyright creo que me hizo borrarlo fue una canción de Ana Mena y Belinda que le puse la letra. Sí, se llama Las 12. Claramente no puedo colocar la música porque si no me borran el vídeo y me metieron copyright y yo decía que era mi especial 252. Pues esto pasó cuando ya eh, mi canal eh, bueno, mi canal se llama y Curiosidades. Pero bueno, eh, seguimos. Eh, para empezar, no, o sea, qué digo para empezar. Luego vamos con el siguiente copyright que me metieron que fue, bueno, este reciente que fue el del Mundial de Qatar 22. reaccioné a la final Argentina contra Francia y a los nueve minutos de directo, bueno, ocho, siete, me borraron el directo y aparecía stream on, on avaible, que significa stream no disponible, este stream borrado por normas de la comunidad y me dijo que era como spam eh, eh, revistas engañosas, no, creo que era algo así. Pero bueno, no me voy a pasar aquí mil años para leerlo todo. Porque lo puedo ir, ir aquí, me puedo ir al YouTube Studio y lo puedo ver. Pero bueno. Eh, bueno, si queréis me puedo ir a verlo, la verdad. Quiero ser... Bueno, quiero verlo porque, bueno, me dan ganas, ¿sabes? Y bueno, si me equivoco, lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Aquí, mira. Spam, prácticas engañosas y estafas, justamente. Por eso me borraron en directo, es una cosa que hay en las normas de la comunidad. Spam, prácticas engañosas y estafas. No sé por qué, si simplemente reaccionar a la final del mundial y ya está. Y bueno, vamos a leer aquí un textito que creo que aquí hay. ¿Y qué es? Aquí me dice: ¿Qué debes buscar cuando me saltaron eh, el, el aviso este? Hemos detectado contenido en tu emisión en directo que podría ser propiedad de otra persona. A pesar de las distintas advertencias que te hemos enviado por el uso inadecuado que podría estar haciendo, no has corregido este problema. Solamente no hayas incluido este contenido de forma intencionada, pero los propietarios de los canales deben supervisar de forma activa las emisiones en directo y corregir a tiempo los posibles problemas. No a, eh, es lo único que me falta. Y luego, bueno, hay una parte donde dice termina tu emisión. Y, y me salía no quiero apelar. Que es como que lo estoy de acuerdo si he hecho algo malo o quiero apelar, que no estoy de acuerdo, o sea, todo lo contrario. Voy a darle a no quiero apelar, ya le he dado muchísimas veces, pero bueno, lo voy a decir otra vez. Luego aquí me dice: ¿Sabías que la mayoría de creadores nunca o sea, llegan a recibir eh, la segunda falta? Que, que en el YouTube Studio hay dos faltas, si, o sea, tienes dos avisos. Si te borran el vídeo una vez, eh, te avisan solo, pero si. Pasa por segunda vez, te, te banean el canal, se podría decir, bueno, no te lo banean, no te dejan hacer nada con el canal. Eh, o sea, no puedes subir vídeos, ni colocar publicaciones, ni hacer directos, ni nada de eso por una semana. O sea, yo no he no mandado ningún castigo de esos de momento. Pero bueno, yo creo que podríamos dejar aquí el podcast, o sea, el este episodio. Espero que os haya gustado, es el primer episodio. De este podcast, y bueno, espero que os haya gustado este primer episodio. Y eh, la semana que viene nos veremos con otro episodio. Así que, pues bueno, eh, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bienvenidos a este segundo episodio de Lucky Cast. Y bueno, en este episodio 2 os, os, este os voy a contar los programas de edición que uso. Pero bueno, si estáis en YouTube, dejad like. Si en Spotify, si se puede, con los podcasts, dejad de corazón. Pero que no, bueno, creo que no se podía, pero bueno. Y en iVoox e no creo que me vea nadie, pero bueno. Yo creo que me van a ver solo en, en YouTube y en Spotify. Bueno, en Spotify creo que no me ha visto nadie aún, pero bueno. Ahora sí, vamos con el segundo episodio. así sido bueno. Eh, esto, bueno, no es una historia, no es como el primer episodio, simplemente es decir, los programas de edición que uso para cada cosa. No creo que sea muy largo, pero bueno, si me enrollo un poquito, dura como el primer episodio. Que más, que bueno, quiero este episodio que dure más o menos unos. No sé, 18 minutos, por ahí, pero bueno. Comenzamos. Y bueno, eh, bueno, comenzamos en el minuto 1, ahí está. Pues bueno, eh, yo el primer programa de edición que usaba, bueno, cuando eh, inicié en YouTube, era el Ser Factory, que es que. Cuando grabo vídeos de Minecraft o de Forge o lo que sea, lo uso. Y es, y, Pero ese programa solo lo puedo usar en la Play, no lo puedo usar en el PC ni en otra cosa. Y mis primeros vídeos los grababa, o sea, los editaba con ese programa. Y luego, y bueno, usaba ese programa y empecé a aprender cada vez más. Y actualmente eh, sé bastantes cosas del Share Factory. Eh, me falta un poquitito por aprender, pero bueno, yo creo que. Yo lo, yo lo... dejo dominado, la verdad. Porque, la verdad, sé suficientes cosas. Porque además, ahora uso más Shotcut que. Que lo que sea, pero bueno. Ah, no, os lo he dicho, os lo he dicho. Os he spoileado, pero bueno. Eh, como os he dicho, uso, uso, uso Share Factory para grabar los vídeos. Solo de Minecraft Fall Guys. Bueno, los juegos que juego en la Play. No digáis Stumble solo porque conecto el mando para jugar Stumble. No, no es Stumble. Minecraft, Fall Guys. Y, y ya sabéis, y bueno, es juegos juego, ya sabéis. Y bueno, el, también. Luego, el siguiente programa de opción que utilizaba, bueno, lo usé también en mi primer vídeo, que es el de Fall Guys 1. Ya sabéis a cuál me refiero, sí. Bueno, pues podéis ir a mi canal, vais abajo del todo, en la, en la parte de vídeos, y os aparece. Y bueno, yo usé Shotcut, pero. O sea, yo en el, cuando. Grabé mi primer vídeo, que fue el de Forges, que es el, Bueno, os lo acabo de decir ahora. En, ya conocía... Yo ya conocía el Surf Factory porque, bueno... La Play nos dijo como una notificación de que... Bueno, no sé si nos dijo una notificación, no me acuerdo. De que podíamos usar el Surf Factory para editar vídeos. No sé cómo lo descubrimos, no me acuerdo porque fue como... Eh, no sé, fue como en septiembre del 21 ahí no sabía mucha cosa. Pues bueno... Sabíamos que estaba el Share Factory, pero me daba pereza editar, la verdad, y prefería el Shotcut, que es el programa que uso para los vídeos de ordenador. Bueno, ahora os contaré más. Y bueno, puse eh, un pendrive, que también lo uso actualmente con los vídeos de la Play, lo paso al ordenador, en el Shotcut puse los clips, no hice nada de edición, lo único que hice era colocar eh, eh, los vídeos y ya. Porque sí, hice mucha grabación, hice bueno, las grabaciones de cada ronda, digamos. Y luego en el Shotcut eh, las, las colocaba en orden y ya está, video acabado, los los lo exporto y ya está para YouTube. Y bueno, actualmente uso Shotcut que bueno, se para que uso para editar vídeos. No edito todos porque bueno, los de stream no los edito, la mayoría. Pero bueno, es otra de ese problema que uso del ordenador y el que, bueno, la verdad se me da, yo creo que mejor usar, la verdad. Porque estoy, la verdad, todos los vídeos que, que edito actualmente son con el shortcut. Me este, el vídeo, el que hice de las noticias buenas y malas, que dije que fue por el año de guerra de Ucrania y Rusia. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema, que estamos hablando de los problemas de edición. Es como, este episodio es como un detrás de cámaras pequeñito, ¿no? O sea, sabes, o sea, como detrás de cámaras pequeñito, pero tampoco es para tanto, ¿no? Es como si fuera, eh, ahí mi casa, la enseño, eh, mi room, mi play room, pero no es eso, no, no, no. Y bueno, que yo empecé a editar, está aprendiendo poco a poco con Shotcut, que ya, bueno, ya os lo he dicho al principio del vídeo y les, os y es bueno que en el que al principio este, bueno, ya sabéis que es el, Bueno, lo acabo de decir ahora al principio del episodio que os he spoileado lo del shortcut, pero bueno, el, lo utilizo el shortcut también, por ejemplo. Bueno, lo, es, bueno es mi nueva bueno, no sé ni qué decir. Y bueno, lo que hago simplemente puedo colocar textos y es el, también el programa que uso para hacer eh, mis vídeos de letra más videoclip. Que hace tiempo que no subo uno, porque, bueno, la última canción que. O sea, en mi último video de letra más videoclip, que fue la parte 7, usé la canción de Shakira y Bizarra. Bueno, la de Pues como tú, bueno, llamadla como queráis. Yo sí que eso os puedo decir, por ejemplo, la de veo la llamo, quédate. La de 51 le viene antiñano antillano la llamaría mala mía. La de 50 que es la de Duki, no tengo ni idea de cómo llamarla. El 49 no tengo ni idea. Y el 48 yo la llamaría bombona, ¿no? Pero así, mejor me callo y... Y, vamos, y seguimos con el podcast bueno, pues que yo uso Shotcut y lo uso también, lo usaba también para hacer los vídeos que, que grababa en el móvil y bueno, simplemente era mi, es mi programa edición que uso para el PC, no hay mucha cosa más que contar es que hablo mucho porque sé que este pod, sé que este episodio no va a durar mucho, por eso me quiero enrollar un poco ¿no? que bueno, se puede hacer en un podcast, claramente, hombre sí se puede hacer un podcast, pero bueno eh, pues luego vamos con el siguiente. Que bueno, que es el. Vamos también con, con un programa de grabación. Que bueno, es el. Empezar a usar Streamlabs. Es un programa bueno, es uno de los mejores programas para grabar todo eso. Uno de los mejores, no me saquéis de contexto. Bueno, no sé. Para qué me vais a sacar de contexto con eso, pero bueno. El Streamlabs es una plataforma para hacer grabaciones y directos, bueno. Y que bueno, me, me servía de mucho esa plataforma. Y bueno, la usé por mucho tiempo para grabar los vídeos de Stumble. Y de todo, puede ser puede entrar, por ejemplo. Y bueno, de todo, ¿sabes? ¿No? ¿Me entendéis? Y que bueno, usé Streamlabs. Eh, porque bueno, era mi programa de grabación y de, y de transmisión de, de directos. Y luego me pasé al OBS, que es el programa que uso actualmente. Y que empecé hace unas semanitas, creo que empecé ya, creo que... A ver, en, quiero ver un momento... Eh, ¿Cuándo fue? A ver, voy a ver un momento cuando... Fue el... El directo este... Fue, a ver, espera, se ha escuchado aquí un poco... A ver si se escucha ahí un poco... Y lo, lo hice el día 5 de marzo... Eh, pues el 5 de marzo empecé, empecé a hacer cosas con el OBS... Y bueno, y a, y a partir del vídeo, si no me equivoco de no sé de qué vídeo, creo que a partir del vídeo de cuando sacaron el, el evento del triple block dash y el láser dash en Stumble eh, hasta, hasta el vídeo de Mete nuevos pisas de la rueda estafadora otra vez cuando la metieron, pero bueno, obviamente no está. Ah, no, no está. <laughs> bueno, me, me para un mundo. Pues bueno, mejor no me, no me enrollo más, mejor. Pero bueno, tío, ¿cuántos? Pero bueno, os he hecho en, este en este episodio. Bueno, que como os decía, que usaba Streamlabs, luego usé, fui al OBS, me iba muy bien, que bueno, además yo creo que el OBS, yo creo que es el mejor programa para grabar y para transmitir, porque tío, tiene muchísimas cosas. O sea, el Streamlabs creo que tiene más cosas, creo, porque el... porque bueno... Y yo creo que más o menos el OBS, el Streamlabs, es como una pequeña copia del OBS, se podría decir. Porque está el texto, el origen de color, no tengo ni idea de para qué sirve. Luego está también, bueno, colocar imagen, galería de imágenes, fondo multimedia, que es lo que usa para colocar, por ejemplo. en lo de gracias por ver, que lo coloco en mis directos, que lo, bueno, el único directo en el que lo usé fue cuando hice mi directo más largo, que duró cuatro horas, que lo hice el 5 de marzo, bueno, como se acabo de decir. Y bueno, tío, ¿por dónde íbamos? <laughs> me estoy rayando. O sea, me la pela, ¿sabes? Mi cerebro dice, me la pela. No, ya no sé ni, ni, ni qué decir, no me acuerdo de nada. Pero o sí, sea, ah, vale, sí, estaba con el OBS. Y que bueno, yo, bueno, empecé a grabar con el OBS y yo digo que era como una copia barata de. A lo que estaba diciendo las cosas que tenía luego: la captura de ventana, el dispositivo de mi cámara, que claramente no lo voy a colocar. Luego, eh, la captura de salida de audio, no tengo ni idea de es eso, la captura de pantalla, eh, la captura de juego, la captura, bueno, es como eh, la, una captura de, del micrófono. Y hay un, una cosa beta que es de captura de audio de aplicaciones. Bueno, no sé, eh, dice que está en beta, así que no creo que estará muy bien desarrollado, no creo que esté ya del todo desarrollado, pero bueno. Pues eso, que empecé a usar OBS y todo eso, bueno y luego vamos eh, con el programa para las miniaturas, aunque no lo parezca, oh, espera, ahora os voy a decir el programa que uso que, no, aunque no lo parezca, uso ese programa y que la verdad es bastante novato, no sé si ya sabréis a qué programa me refiero, pero bueno, eh, si algunos no lo saben, eh, les dejo aquí unos, unos dos minutitos para pensar mientras hablo de bobadas, de chorras, de chorradas, sabes. Pues que bueno, el OBS me, me pasó una cosa. Que era que el OBS, no sé qué le pasaba, estaba con un poco bug. Y lo que pasó fue que me fui al Streamlabs por un día solo porque. Eh, porque bueno, yo el Streamlabs lo, lo dejé por un tiempo cuando, me, cuando empecé a grabar con OBS y eso. Pues por un tiempo volvía. Bueno, por un día volví a Streamlabs, solo un día, sí, solo uno. Por un día solo. Porque en, en ese programa sí me dejaba grabar. Pero en el OBS no sé por qué no me dejaba grabar. Pero bueno, eh, ahora os voy a decir: eh, No sé si la, ya sabéis a qué programa me refiero. Pero es uno muy chorra y está eh, disponible en todos los Windows. Bueno, yo creo que en 7, 8, 10 y 11. Yo creo que, yo creo que sean esos. Porque vamos a no ser que haya un Windows 6 o 4 o 9. Bueno, 9 no hay. Que es el, aunque no aparezca. Para las miniaturas uso el Paint. Si alguno pensaba que era Photoshop, eh, fue uno del canal. Sí, o sea, con el Photoshop habría hecho unas miniaturas todo guapas, pero no. Uso el Paint, el Diosito Paint. Sí, para las miniaturas uso el Diosito Paint. Pues sí, uso el Diosito Paint para, para las miniaturas. Es, en realidad no es Diosito, pero bueno. Uso el Paint para hacer las miniaturas y todo eso. Y que bueno, no tengo ya mucha cosa más que contar, pero bueno. Eh, además, no sé si decir que el programa de las miniaturas contaba con programas de edición. Yo creo que sí, porque las miniaturas hay que editarlas, ¿no? Y luego, bueno, esto, yo creo que esto es más historia que, que yo que sé, pero antes no he colocado miniatura a mis vídeos. Hasta que creo, voy a ver un momento cuál fue mi primer vídeo con miniatura. No tengo ni idea de qué vídeo será, pero bueno, vamos a ver cuál fue. Mi primer vídeo con miniatura, a ver, vamos a, vamos a ir abajo del todo. Y vamos a ver. Vale, por aquí ninguno tiene la miniatura. Ok, vale. Seguimos, seguimos. Y mi primer vídeo con miniatura fue eh, la, un vídeo que tengo de la que se llama La Peor exe que fue... Eh, una cosa que saqué del episodio 3 de la temporada 2 de las perrerías de Mike Que por cierto cuando van a sacar temporada 3 por favor Que ya Mike nos hizo una broma el día de los inocentes Y que bueno ese short tiene 391 visitas Desde que lo estoy mirando yo ahora Porque estoy viendo aquí que tiene 391 Y no sé si es Y bueno, voy a ver si eh, en qué posición está en vídeos más vistos Así que bueno Vamos a ver por aquí 4, ¡Ostras! Vale. Eh, mi vídeo de la pesadilla de Mike es el... Es el... No sé cómo decir el día... El, el 16. Creo que es el decimosexto vídeo más visto de mi canal. Yo creo que, creo que se decía así, pero bueno. Y, la de, y detrás es y detrás suya está... La batería de canciones de Corrin Victor vs. Victor. Escúchame. Con 353 visitas... Y delante está la canción de, de Infinitas Horas de Minecraft, reaccionándola. Bueno, y detrás del corre invito contra Invictor Escúchame está mi reacción de Genial de Cabeza a Pies de Invictor. Y delante de mi reacción a las Infinitas Horas de Minecraft, de Bobbycraft, está mi remix de No mires Más que tiene 410 visitas. ahí se me olvidó que, el genial de que mi reacción de Genial de Cabeza a Pies tiene 330 visitas. A ver cuándo salga el vídeo, o sea, el, pod el episodio, Buah, 14 y 42, aún yo creo que unos minutitos más y eso, bueno, yo creo que ya ni hace falta porque bueno, este podcast, este episodio iba a ser eh, cortito, no había que decir mucha cosita, pero bueno, es que no se me ocurrió otra cosa, ¿sabes? O sea, no hay más programas de edición que use, o sea, ¿qué quieres que te cuente? Aunque el Streamblast eso no es de edición, pero bueno. Eh, se puede decir más es como problemas de edición, ¿no? Pero bueno. Eh, yo creo que vamos a ir acabando el vídeo por aquí, porque, tío, no hay nada que decir. Nada, o sea, prácticamente no hay nada que decir. Así que, bueno, yo creo que vamos a dejar el podcast eh, a los 16 minutitos y un poco. Y también os voy a decir alguna, una, alguna cosita que me pasó, a ver si me acuerdo. Ah, vale, claro. Que un día eh, el Streamlabs, si no me equivoco, sí. Pues que el Streamlabs, eh, tío, me enfadó mucho. Y era porque, bueno, el Streamlabs, tío, o sea, muchas veces me pasaba, ah, vale, sí, yo me acuerdo, que colocaba mal la, eh, la captura de pantalla. Porque bueno, también os tengo que decir cositas también. La, la primera es que para grabar la pantalla el Stumble. Eh, usaba la, la captura de pantalla cuando cuando ahora uso eh, la captura del juego y luego también una cosa que me pasó a ver no sé si me acuerdo ah, vale sí que era que que pues bueno ah, claro sí ah no claro sí y también cosas que me pasaban a menudo era que colocaban mal esa captura de pantalla y que la colocaba en un sitio en el que se veía eh, como una franja negra, ¿sabes? O sea, tío, se veía súper mal y me arrepentía y no podía. Y yo creo que si no me pasan esas cosas, habríais tenido unos dos o tres vídeos más en el canal, más o menos. Y yo creo que... Y con el OBS no me ha pasado mucha otra cosa más que lo que os dije de, de que se me bugueó y que tuve que usar Streamlabs un día. Así que pues bueno. No, no. También una cosa que no sé por qué, es que se me, cuando uso la, a veces la captura de ventana para hacer pruebas, pues que se para, o sea, hay alguna cuando uso algún cuando captura alguna ventana que se esté como que se está moviendo, o sea, no es como si tuviera, es como si, por ejemplo, tuviera aquí un cronómetro puesto que se está moviendo, o oh, mira, los números están moviendo, no me imagino, pues que se, en el OBS se ve que está parado. Y eso ha interrumpido algunos vídeos que hice, por ejemplo. Yo creo que mi único vídeo en el que usé cronómetro. Creo que fue. A ver, voy a silenciar esto. Creo que mi único vídeo en el que me pasó eso, que fue reciente, fue en el videíto de. A ver en qué vídeo lo usé. Ah, lo usé en el vídeo de cuando sacaron eh, como cosas de Argentina en Stumble. Se puede ver que hay un cronómetro puesto y en muchas partes del vídeo se veía que estaba parado. Y bueno, no tengo más cosas que contar así, y tampoco quiero que sea más largo que el primer episodio porque me enrolló bastante. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí el podcast, hasta aquí el episodio. Hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado. No olvides dejar like, comentar, suscribiros y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bienvenidos a este tercer episodio de Lucky Cast, nuevo domingo, nuevo episodio. Y bueno, en este episodio os voy a contar, bueno, mis fails que me han pasado, ¿no? Pues a ver, porque a todo el mundo les pasa fails y eso. Y bueno, eh, antes de comenzar eh, este episodio me sirve como para no, para que no me vuelvan a, a pasar esos errores. Así que, pues bueno. Ahora sí que sí, comenzamos. Y bueno, si estáis en YouTube, dejad like los, y suscribiros. Que estamos a punto de llegar a los 700. Qué rápido. Pues yo, yo pensé que este año, o sea, la meta de, de este año era de 800 subs. Y yo creo que lo vamos a subir a 1000 porque tío, estamos a marzo y ya tenemos casi 700. Así que vamos a por los 1000 antes de que llegue 2024. Sé que podéis. Pero bueno, ahora sí, vamos con el podcast. Y bueno, eh, vamos con. Bueno, no, vamos a tengo que ir pensando fails. Aunque bueno, hay algún que otro fail, ya lo habré dicho en algún que otro episodio, pero bueno. Eh, mira, este primer fail que voy a decir, eh, ya lo he dicho en el segundo episodio. Que es el fail de. De cuando yo estaba grabando con Streamlabs y lo tenía en una zona mal colocada y eh, la pantalla pues y se me grabó mal y no grabé el vídeo o sea y no lo subí el vídeo aunque como os dije que si eso no me hubiera pasado tendríais como tres o dos vídeos más en el canal más o menos bueno me la, según me acuerdo yo de los de las veces que me pasó eso pero bueno eh, yo creo que bueno es que esos son es mi fail principal. Aunque tengo muchos más fails, así que tampoco me quiero enrollar mucho porque el, si no el podcast... El minuto, dos horas. Bueno, chicos. Eh, hagamos que el podcast dure tres horas más. Vale, no, ya mejor me callo. Pero bueno. Eh, yo, vamos con el. Bueno, vamos, dos, vamos con el siguiente fail. Y este fail, creo... Si no me equivoco. Bueno, son. Este fail me pareció... Tío, me arrepentí mucho cuando lo arreglamos. Que estaba haciendo un vídeo con el Shotcut. Ten, eh, tenéis más de, Tenéis más información sobre, sobre yo. Con el Shotcut. En mi primer episodio de Lucky Cast. Lucky Cast. Y pues que bueno, yo. A ver, tío, que sé qué Phil estaba diciendo. A ver, sí, que yo estaba haciendo un vídeo con Shotcut. Y lo que pasó fue que como yo era tan retrasado. Pues lo que pasó. Fue que eh, puse en una pista, en una pista de vídeo, que no se pudiera ver. O sea, Lucky, lo estabas haciendo genial. O sea, yo pensando, no funciona, no se ve. Creo que es un error de ordenador. Y estuve ahí reiniciando el ordenador. Hasta que luego me di cuenta que era simplemente que puse para que, que no se viera, tío. Me, eh, me quedé, fui muy tonto ahí, tío. Ya me arrepentí demasiado porque perdí como 15 minutos por, por eso, pero bueno. Eso es uno de mis fails más graciosos, si no me equivoco. Aunque tengo muchos más fails, ¿eh? O sea, pero recordad que este episodio me sirve para no volver a cometer esos fails. Y luego, la siguiente, el siguiente fail que os podría contar... Es un fail pequeñito, es simplemente el episodio 1 de Lucky Cast. Esto yo creo que ni hace de falta decirlo. Que estoy hablando todo el rato. Mira, lo voy a hacer ahora a propósito, ¿vale? Va a ser como no, momentos decía. Muy buenas, bienvenidos a este primer episodio de Lucky Cast. Y bueno, bueno, eso lo he hecho a propósito, ¿vale? O sea, si, si, no, si no quise hacer eso, no lo habría hecho, pero bueno. Yo estaba como, hola, bienvenidos a este tercer episodio de Lucky Cast Y bueno, en este episodio vamos a hablar super bajo porque nos da la maldita gana. Vale, 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 ya me paro, ya me paro. Pero bueno, que es que no quiero que el que el podcast eh, salga mal, o sea, pasaba mal, no, pero que se escuche mal. Pero bueno, eh, que bueno, ese fue un fail pequeñito. Aunque no hice nada con el vídeo, simplemente lo subí y dale por la cara. Bueno, por la cara no, pero. Simplemente eh, subí el volumen un poco en el. cuando iba a hacer el, el, la versión de audio del podcast. Ya le, ya está, me la, me la pelaba, ¿sabes? Le subí un poquitito el volumen y ya está. Podcast, eh, episodio terminado. Y bueno, eh, vamos con el siguiente fail. Que fue básicamente, pues que bueno, yo estaba. Eh, este fail me pasa demasiado. O sea, no es que me haya sucedido una vez, ¿vale? Me ha sucedido una vez y ya está. No, este film me pasa casi siempre. O sea, hasta hoy en día me puede pasar. Y es que en el Shotcut eh, puedes juntar. Eh, con, puedes hacer como. Mmm, ¿Cómo se llamaba esto? Puedes hacer como que, por ejemplo, en, en las películas que se ve una, 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 un vídeo. luego así, como que se va ahí en. Viendo, viendo, menos ese vídeo y viendo más otro videoclip. O sea, como. Bueno, no sé cómo, no sé cómo se decía, pero bueno. Y que, y que bueno, yo. El shortcut, puedes hacer eso, pero no puedes hacerlo con un texto. O sea, con un texto y un vídeo. O sea, con un texto y un vídeo no puedes hacer ese efecto. Y a mí siempre, pero siempre, siempre me pasa. Así que, pues bueno, ese fail yo creo que no lo voy a poder. No me lo voy a poder quitar de la cabeza, yo creo, porque siempre. Pero siempre me pasa, ¿eh? O sea, no os estoy mintiendo. Y bueno, eh, tengo más fails, o sea, yo soy el Lucky Fails. Lucky Fails, la nueva serie de Lucky Lucky. Una serie donde tienes mis mayores fails, graciosos y malos. Bueno, malo seguro, pero bueno. Vale, me voy a, voy a dejar de enrollarme y vamos a seguir con el episodio. Como es. es que tío, siempre me enrollo. Aunque en el, en el episodio anterior, en, anterior me tenía que enrollar porque si no, duraba dos segundos el episodio. Y vamos con el siguiente fail. Que fue muy. Que fue un poco tonto. Bueno, yo el día que hice mi segundo directo, que fue en la Navidad 2021, solamente el gente, la gente más veterana de mi canal sabrá a qué directo me estoy refiriendo. Pues que yo eh, inicié un poco tarde porque me enfadé, y no me acuerdo exactamente cómo fue, porque bueno, fue en diciembre del 2021. Fue como. Fue como hace un año y fue como hace un año y un trimestre más o menos. Pues que me enfadé y quise borrar mi canal. Sí, ese, esa fue mi única e y probablemente última época. O sea, fue mi única, probablemente y probablemente eh, única y primera, eso es obvio. Eh, el primer momento en el que quise borrar mi canal. Único y probablemente último. ¿Y, sabe, ¿Y sabéis qué hice para borrar el canal? O sea, hoy en día sé cómo borrar un canal de YouTube, pero borrar, que se eliminen los vídeos, que se elimine tu cuenta, bueno, la cuenta no. Bueno, sí, claro, se te puede eliminar el canal, aunque la cuenta no, o sea, puedes dejar like si no me equivoco y eso, pero bueno. Pues que yo, para hacer eso, porque me enfadé porque quer y quería borrar mi canal, simplemente le di a cerrar sesión. Y, y mi cabeza estaba pensando, eh, ¿qué Acción su es... después? porque cuando, cuando intenté hacer eso me, aún me llamaba así Gameplays bueno me abría el de la Gameplays Gameplays si le das a cerrar sesión lo, te decía a mi cabeza pues que te vas a que pues que vas a borrar tu canal y yo como tonto le voy a cerrar sesión pensando que me voy a eliminar el canal y no lo único que hace es quitar eh, mi cuenta para que luego lo, para, y, y lo peor de todo es que luego la podría volver a poner O sea, GamePress era tú en. O sea, el, el chiquillo. El mini Lucky. Aunque bueno, ni era Lucky. Era Game en sus Lo hacías muy bien en esa época, eh. Te lo juro. Lo hacías muy bien en esa época. O sea, pensando que cuando un cerra sesión y ibas a borrar tu canal. Eh, lo estás haciendo muy bien, Lucky, Lucky del pasado. Mira, el podcast iba a nueve minutos. nueve minutitos. Y bueno, no sé ni por qué me alegro, pero bueno. Eh, vamos con el siguiente fail Que vamos a ver si me acuerdo de alguno Porque tengo muchos fails ah, pues Es que tío, es muy fácil acordarme Porque tengo demasiados Por cierto, dentro de poco eh, O sea, dentro de poco, mientras estoy grabando este episodio Tengo directo errores, pero bueno eh, El siguiente fail Yo creo que me ha pasado Fue que Es que tío, no me acuerdo de más fails Ah, vale, espera, creo que me acuerdo de uno Tío, no, parecía que se me ocurrían menos fails. Eh, espera un momento, a ver qué me acuerdo. Porque se están hablando. Eh, eh. Ah, vale, sí, verdad, sí, sí, sí. Pues que yo un día fui tonto, bueno, todos los fails somos tontos haciendo fails. Pues lo que pasó fue que bueno. No, bueno, esto no es un fail. Eh, cualquiera pero lo que pasó fue que yo antes no sabía yo la única forma de de tapar eh, o sea como de, tap de quitar el sonido de un vídeo en el shotcut simplemente era quitando toda la pista cuando hoy en día sé ya puedes silenciar simplemente un vídeo esa pista y lo demás puedes hacer que se escuche pero bueno yo creo que esto es más técnico que del episodio o sea del episodio en general porque ahora mismo yo puedo ver aquí eh, cuánto tiempo lleva. Lleva 10 minutos y 36. Pero bueno. Eh, yo creo que, a ver si me acuerdo de algún fail. Y que fue... Ah, vale, sí. Bueno, este fail, bueno, esto me suele pasar mucho cuando... Yo antes no sabía subir el volumen del micro. Pues lo que me pasaba era que siempre... En muchos vídeos actualmente también me puede pasar. En, mis en algunos vídeos últimos míos. Eh, puede pasar. Por ejemplo, no sé. No sé, a ver algún vídeo mío. Eh, por ejemplo, ¿qué vídeo? Es que, tío, en mis últimos vídeos se escuchaba muy bajo. Por ejemplo, en este. En, en, por ejemplo, en el vídeo en el que dije que metieron un nuevo evento, que se llamaba Tres Iguales, se me escuchaba súper bajo, no se me escuchaba ni un pijo. Y en el, el vídeo de la ruleta y las ofertas eh, se escuchaba igual de mal. Y luego, en mi último vídeo, bueno, no, bueno, no es, no es mi último vídeo porque bueno, pero según lo veo yo es mi último vídeo sin contar eh, los letras de Oclip que tengo aquí. Pues que, el, la, que, que hice la reacción al la, a la, a la nuevo Session de Bizarrap. Pues que, bueno, se me escuchó muy mal. O sea, bueno, mal no, se me escuchaba bajo. Y la verdad, tío, me, me estaba arrepintiendo. Porque yo cuando estaba haciendo las pruebas se me escuchaba de lujo con la música puesta. Es que, tío, no sé qué pasó, tío, no tengo ni idea. Pero bueno. Y luego también, eh, yo creo que te. Es, y luego yo creo que también nos podía... bueno, da igual. Pero bueno. Eh, yo creo que vamos a ir ya con el siguiente fail, si me acuerdo, claramente, no voy a decir así un fail al la far. Y este fail. Es que tío, no sé si acordarme. O sea, no sé si me acuerdo. Que era. este. Uh, es que tío, no me sé más fails, tío. O sea. Yo pensaba que iba a ser más largo, pero no, eh, ha sido mucho más corto que, tío, me toca acordar de más fails, tío. Me, tengo, me necesito acordarme. Ah, ¿qué fail puedo decir? Bueno, no se me ocurren más fails. Solo os podría decir, no sé, algunos fails que, haya, que ya he dicho. Pero es que, tío, esos son mis fails principales. Ah, claro, sí, verdad, verdad. Que, que era cuando... El shortcut, bueno, no es que sea un fail mío. Pero era un fail que, bueno. Eh, pues que, que el shortcut, a veces por no tener la versión más actual, se me buguea, ¿sabes? Y la verdad, eso no me gusta. Y bueno, yo creo que ya voy a, ir, voy a dejar ya el podcast. Porque quiero, porque quiero que sea cortito. Porque, bueno, no, quiero que, no quería que sea cortito, pero es que, tío, va, va a durar poquito. Poquitísimo, pero bueno, vamos a dejar ya el podcast porque no se me ocurren más cosas. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí el videito, hasta aquí el podcast. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar vuestro like en YouTube, suscribiros si no estáis y activar la campanita que, bueno, si queréis que os lleguen todos las notificaciones de todos mis vídeos. Así que ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bienvenidos al cuarto episodio de Lucky Cast. Sí, bueno, da igual, pensaba que iba a decir que la presentación había sido un poco rápida, pero no, estaba bien. Y bueno, en, el epi en este episodio 4 os voy a contar ideas que tengo para el futuro de mi canal. O sea, qué cosas se me ocurren, o sea, las que se me pasan por la cabeza. Y luego, es que mira, mi cabeza está así. ¡pah! Y a ver qué es, y lo, lo que se me ocurra lo hago. Pero no, eh, sí. Y pero bueno, dejad like, suscribiros si estáis en YouTube, si estáis en Spotify, apoyadlo, aunque no se pueda darle corazón. Y en iVoox, e que nadie me ve, pues bueno, ahí no, no digo nada porque nadie me ve en iVoox. E pero bueno, si me queréis ver en iVoox, e eh, en la descripción de todos los episodios podéis ver el episodio. Os tenéis link para ver el episodio, tanto en Spotify como en iVoox. E pero bueno, voy a dejar de enrollarme y vamos con el, este episodio 4. Así que vamos allá. Mira, en el minuto uno otra vez. Mira, en el, como digo, siempre... Mira, ya ha pasado hace dos segundos el minuto uno. Pero bueno. Tengo aquí un blog de notas porque si no se me olvida todo. Y bueno. Son diez ideas las que tengo. Espero que el podcast no sea tan... O sea, que el episodio no sea tan corto. Pero bueno. La primera idea que tengo... Bueno, la primera idea que tengo aquí apuntada. Es... es esta idea ya la dije en vídeos míos que es la de jugar con todas las skins de los rabbits es jugar con todas las skins de los rabbits con las que nos dieron con rabbit normal el rabbit esqueleto el rabbit guy luego el sensei rabbit el de la tabla y el dorado especial y y lo mismo con las con eh, las bananas o sea jugar con todas que por cierto en el en el video que voy a subir eh, hoy o sea cuando o sea, cuando acabe de, o sea, cuando suba esto, voy a, voy a grabar vídeo. Bueno, en, el, en unas horitas, desde que suba esto, en mi canal de YouTube, vais a tener eh, la parte 6 de Farmeando Bananas, donde conseguiremos la banana de diamante. Si bueno, cuando acabéis de ver esto, si, eh, si esperáis más o menos una horita por ahí, eh, tendréis la parte 6 de Farmeando Bananas. Y la última. Y bueno, esa sería eh, la primera idea que tengo aquí apuntada. Es que, tío, no sé si el podcast, o sea, si, si el episodio se va a hacer corto, pero bueno. La siguiente idea que tengo. Pero voy a quitar el momento del, del ordenador, por si acaso. La siguiente idea que tengo es jugar a Mogus en el canal. Sí, chicos. Esta idea es bueno que simplemente eh, añade un nuevo juego al canal, a Mogus. Y es que no sé si voy a poder hacer esta porque. Porque mi móvil, el Among Us, no es que me vaya. O sea, el Among Us, no es que me vaya muy bien. Vea me mejor el móvil de mi padre, pero claramente no voy a grabar con eso porque el móvil de mi padre, no, o sea, no es. O sea, no es como el mío, no es 1920 por 1080. Es. Es como la pantalla que tienes en sus vídeos. O sea, cuando graba un vídeo de más o menos esa pantalla. Pues por eso que yo quiero que se vea como en los vídeos de Stamel que hacía con el móvil. Bueno, o como cualquier otro vídeo mío. Que se, vea, que se vea todo y que no se vea ahí como, como un borde negro. Como en algunos vídeos. Como, por ejemplo, cuando grabas algún vídeo. O sea, cuando haces alguna grabación desde un móvil que, bueno, no tiene el, el tamaño de 1920 por, mil, por 1080. Pero bueno, estoy hablando más de informática que de ideas. Pero bueno, si queréis ya aprender de esto de informática, lo buscáis en YouTube. Bueno, y ya, ya está, con Google, me da igual. Pero bueno, eh, sí, la, la idea es Mongus, no creo que pueda jugar, pero bueno. Esta tercera idea que tengo aquí apuntada. Que, bueno, da igual. Esta tercera idea que tengo aquí apuntada ya la había dicho en el vídeo de las noticias buenas y malas, que era de la canción de una canción. Y de momento os puedo revelar que es de Minecraft. No es de Stumble, ni de Fall Guys, ni de nada. Es de Minecraft, pero de momento no os puedo revelar el título de la canción. Y probablemente sea el especial 1000 subs. Yo en el vídeo de las noticias buenas y malas dije que ya tenía el audio grabado. Pero lo quiero grabar otra vez porque bueno, no, eh, en algunos momentos estaba, estaba hablando más cerca del micro, del micro que en otros. Entonces quiero grabarla otra vez. Porque, porque bueno, no, porque estaba así como... Así, mira, voy a inventarme la canción. Mira, lo voy a hacer lo otra vez, ¿esto? Es como... Hola, estoy cantando una canción y me estoy alejando porque no sé calcular el sonido del micro, no sé cuánto se va a escuchar. Ya me paro, ya me paro. Que si no el podcast tiene mala calidad. Bueno, calidad, pero en el sentido de. No resolución, madre mía. Estoy mucho con informática. ¿eh? Me refiero en el sentido de. De que. De la calidad de cómo. De si son buenos los vídeos o no. Pero no. La idea, si sí, es esa de la canción de Minecraft, la quiero grabar otra vez. O sea, el audio, porque no me quedó muy bien. O sea, porque estaba hablando así cerca del micro en unos momentos. O sea, más cerca del micro en unos momentos que en otros. Entonces la quiero grabar otra vez. Además, tengo todo el tiempo que quiera hasta que llegue a los mil subs. Porque aún, aún queda. Porque tenemos 740 y algo de subs, si no me equivoco, desde la última vez que lo vi. Pero bueno, esa sería la eh, tercera idea. Y bueno, vamos con la cuarta idea. Y es. Para el especial dos años, es decir, eh, el 23 de septiembre de 2023, en el especial dos años, que cae en sábado, hacer un directo de. Esto nunca lo he dicho, de 12 horas. ¿Qué estáis diciendo? ¿Cómo que un directo de 12 horas? No vas a comer, ni cenar, ni dormir. Bueno, dormir sí. Pero no. O sea, cuando me tenga que ir a comer, eh, pausaré. O sea, dejaré el orden al encendido eso, pondré como que estoy comiendo, pondré un texto allá, como algo así, no sé. No sé cómo lo pondré. Tendré que esperar hasta el día 23. Y, y en el, cuando voy a cenar, lo mismo, pondré lo mismo, pero en vez de comer, cenando. O sea, en vez de comiendo, cenando. Y pues el directo iniciaría a las 12 del mediodía y acabaría a las 10. O sea, a las, a las 12 de la noche. Aunque probablemente acabaría un poquito más tarde, o sea, más o menos a las 12 y cuarto, porque. Bueno, como el directo quise de cuatro horas, que duró 10 segundos más, porque me pidió confirma si quieres acabar el directo. Y por culpa de eso, el directo ese duró 10 segundos más. Cuando yo quería que durara cuatro horas justas, pero nada. Como el OBS no está muy seguro de las cosas que hacemos, pues me dijo una advertencia de que si quieres cortar el directo cuidado cuidado que te vas a morir bueno no me decía eso pero como que estás seguro de que quieres confiar de que quieres eh, como apagar directo bueno me lo la inventar. y pues te decía que sí o que no claramente le, le, le dije que sí y me fastidió un montón porque quería que durara cuatro horas justas el directo y al final duró diez segundos extra más o sea diez segundos más extra pero bueno, tengo pensado hacer un directo de, 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 de especial de dos años, un directo de 12 horas. Será una locura, así que si hay alguien que no puede estar en directo, tendrá bastante mala suerte porque sea uno de los directos más tochos. Y ahora si os estáis preguntando eh, si este directo será solo de un juego o no, estaremos haciendo cosas rando. Por 12 horas. Va a estar tocho. Y bueno, la quinta idea, si no me equivoco, si es la quinta. Es hacer una cosa que actualmente. Si estáis viendo el podcast más o menos por abril o, o antes. Aunque bueno, este video lo estoy grabando abri en abril, así que bueno. Recién acaba de empezar abril. Porque los podcasts los grabo los sábados y los subo el domingo. Nada más despertarme, desayuno y, y rápido los subo antes de que. Se, aunque. Antes de que. Se pase la, las 11 de la mañana. Porque lo subo a esa hora, si no lo sabíais. Aunque, el aunque en el tercer episodio, porque. Justo ese día había cambio de hora, pues lo subí una hora más tarde. Porque, bueno, yo, como, como os dije en ese episodio, que, bueno, no sé si lo dije, pero bueno, que, el, que los hornos o eso, ah, no, lo dije en una publicación, que los hornos no se cambian la hora por internet, por los ordenadores sí. Luego, cuando encendí el ordenador diciendo, sí, voy a subir el podcast a las 11, luego me aparece que son las 11 y 45, más o menos, o sea, a las 12 menos cuarto, más o menos, y ahí me rayo, luego ahí yo me, eh, me me desesperé un poco porque, bueno, no me acordé de que cambiaban la hora ese día. Pero bueno, simplemente dije en, una, en otra publicación que los vino ahora más tarde porque no me acordaba de que había cambio de hora ese día. Y ya está. Y bueno, como os decía, esta idea es hacer una cosa que, que actualmente está de moda y es hacer vídeos de Country Balls. O sea, como que países que hablan, que les invaden, que dicen, quiero quiero Texas, si no, si no, si no, si no, o que quieren más si no, si no, si no. Bueno, ya a ver, ya, ya bueno, da igual. Pues que ten, tengo pensado hacer vídeos de Contribors, no sé cómo lo voy a hacer. Y, y, y hay gente que suele hacer los vídeos de Contribors para que los países hablen con una aplicación. O sea, es como un módulo Es como una aplicación que pones un texto y te lo dices, como la voz de los tumbleros. Pues, pero yo solamente los, eh, los vídeos esos los haré con mi voz, porque me da, me da pereza eh, usar la aplicación que se llama La voz de Zueira. Creo que se llama así, la voz de Zueira. O sea, queréis descargar y, y queréis colocar vuestros audios como, del, como estilo de los tumbleros. Pero bueno, esa es una idea, hacer vídeos de country balls, yo creo que estaría, yo creo que quedaría bastante fachero. Bueno, fa no sé cómo decirlo, bastante bien, no sé. Pero bueno, vamos avanzando. Nos quedan poquitas ideas. Ah, no, son 10, ¿verdad? Ah, no, sí son 10. Vamos con la sexta idea. Que parece que. Parece que es como la octava, pero no es la sexta. Y es que, bueno, próximamente. Eh, bueno, actualmente, eh, Pancake, que es uno. Que es como, no sé, un, una persona de Fall Guys. Creo un una aplicación que se llama Fall Factory. Y era como. Un Forge creativo que podías crear tus mapas, jugar el, de los demás, pero no era oficial de, de Epic Games ni de Forge ni nada. Era simplemente un, apli, un archivo que descargabas y ya, pero no era nada de, nada que ver con el Forge. Lo único que hacían es copiar el código de, de, desde la temporada 1 hasta la temporada 5 de Forge, copiar el código de, 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 desde la temporada 1 hasta la temporada 5 y ya está. Y podías co construir tus mapas y jugar el de los demás. Pero bueno, pues la idea esta es que cuando salga el es Creativo oficial, que dicen que es el 25 de abril, yo no me lo creo, pues hacer como una serie de es Creativo. Jugar los mapas de los demás, crear nuestros mapas. Va a estar va a estar guapo. Y yo y no, no sé cómo me lo organizaré, si haré un vídeo jugando mapas de los demás, o no sé, en un vídeo crear un mapa yo y luego jugar el de los eh, de los demás. Bueno, no sé cómo lo haré, pero bueno, dicen que, se, dicen que lo van a sacar el 25 de abril, aunque yo creo que simplemente lo han dicho eh, por por decir algo. Así que yo no creo que salga el 25 de abril, justo. También dijeron que podía ser el 5 de abril, pero si, si, a, pero si a fecha de publicación de, de este episodio es 2 de abril, bueno, porque yo estoy, estoy grabando el 1 de abril, eh, faltarían tres días para, para salvar el fuego de creativo, así que el 5 de abril. Hay gente que decía que salía ese día, pero nada, imposible. Solo faltarían tres días desde la fecha de publicación de este episodio. Pero bueno, esa sería la idea de hacer como una, como una serie de folgues de creativo cuando salga oficial. No o se a hacer una serie de For Factory por, y, y solamente tendría el propósito de pasarme todos los mapas de For Factory antes de que llegue el creativo oficial, como lo hacía Mr. Cloro 10. Pero bueno, esa es una idea. Vamos con la séptima idea, que parece la novena, no, mentira, que es, bueno, no es que sea una idea del todo, porque ya, bueno, da igual, y es hacer más directos en verano, y dirás, ¿cómo que hacer más directos en verano? Bueno, no sé, no creo que os lo preguntéis, no creo que tengáis dudas, no sé ni por qué he dicho que yo, como, como que más directos en verano, no creo que os he extrañado eso, o, bueno, tal vez alguien la ha extrañado, no sé. Pero, bueno, lo de más directos en verano, mer, más directos en verano, he dicho max directos en verano, máximo de directos en verano, o sea, estar haciendo directo constante, ¿no? Como me Mesamu. Pero, bueno, más directos en verano me refiero a que cuando estemos en vacaciones de fin de curso, bueno, cuando acabe el cole y esas cosas, hacer muchos más directos, porque, como ya seguramente muchos sabréis, yo eh, hago directos viernes, sábados o domingos. A las 6, 6 y cuarto o seis y media, excepto el domingo que... Los domingos a seis y media no hago directos porque si no eh, ese directo sería... Sería, bueno, corto, digamos. Porque el domingo ya te tienes que acostar pronto y bueno, todo ese rollo. Todo ese rollo. Pero bueno, eh, me refiero a que cuando llegue el verano, o sea, será el... O sea, más o menos el, 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 primer, el primer día... Que tenía. Bueno, cuando llegue verano po podrán haber directos esto estos días y a estas horas. Madre mía, va a estar tenso, ¿eh? Pueden haber directos lunes, miércoles, viernes, sábados o domingos. Y pueden ser a las 5 menos cuarto, a las 5, a las 5 y cuarto o a las 5 y media. Así que los directos van a, poder van a llegar a ser bastante. Pronto, la verdad, o sea, así que para, para que no os quejes de que no habéis podido estar en un directo, venga, que pero, 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 y seguramente haremos también eh, dos directos cada semana, pero me refiero lunes, miércoles, viernes, sábado o domingo, o sea, cada semana solamente elegiría alguno de esos días, aunque quién sabe, tal vez hago ya eh, dos directos cada semana. Pero bueno, es, aún falta no sé, faltan como tres mesecillos para ello. Ah, no, menos, ¿verdad? Ah, no, faltan como tres, faltan como dos meses solo. Porque si, el, la, si, la, escuela, si la escuelita acaba el día ve, el 22, bueno, en mi caso acaba el día 22, pues no quedaría mucho. Pero bueno, el primer día, el primer día que ya estamos de vacaciones es el día 25 de junio. Ese día haremos el directo a las horas normales, o sea a las horas sí. aunque aunque ya estemos de vacaciones ese día que al día siguiente no haya escuelita ni nada, ese directo de todas formas lo haremos a las horas a la hora del directo anterior, es decir, se, es decir, eh, o sea, se, cae en domingo ese día, lo haremos a las seis, seis y cuarto, seis y media, pero luego ya el siguiente directo ya sí que será a las horas que os he, que os he dicho antes. Pero bueno, no me voy a enredar mucho que me faltan tres ideas y el episodio lleva 16 minutos. Vale, la siguiente va a ser también como una pequeña serie, como lo que dije de Forges Creativo, que se llamaría Stumble PvPs. Y yo creo que ya os estaréis imaginando a qué me refiero. Y es hacer como una serie haciendo PvPs con amigos. Bueno, no sé. Con Cosmo, Nico, Alex. Yo creo que estaría épico con Alice, porque Alice es bastante bueno la verdad o sea, si, si jugamos una partida sin emotes eh, le gano yo, pero bueno como ahora ya tengo la banana en el stammer pues bueno, de todas formas además, bueno, él tiene todos los emotes menos el puño normal, pero bueno, si ya tienes el puño de fuego ¿para qué vas a sacar el puño normal? Pero, eh, di, explícamelo pues, pues, pues bueno, va a ser una miniserie que va a tener diferentes episodios y que estaré haciendo PPs contra amigos o sea, serán como tres partidas. Seguramente que ganaré yo todo, en todos los PVPs. Aunque sean como tres o cuatro partidas. Solamente serán de mapas de eliminación. Aunque solamente... Mira, yo, mira, hasta yo creo que lo que podremos hacer es que... Bueno, Los Stammer los PVPs que sean el mapa que ellos quieran, pero que sea de eliminación. Solamente me están diciendo todos, eh, Héctor pon blockdas, pon blockdas, eh, o pon láser, o pon láser, o pon láser, o quién sabe, o pon mí no, mentira, Es que Typhoon es uno de los peores mapas, incluyendo el de las banderas, aunque el de las banderas ya tampoco la gente, ya tampoco lo odia mucha gente, porque además eh, ya nadie ya le da el botón de jugar, ya simplemente se van a los eventos o crean partidas personalizadas. Pero bueno, esa sería eh, una idea. Luego, la penúltima idea, es decir, la novena, serían los tutoriales. Y ahora os preguntaréis, Lucky, ¿cómo que tutoriales si tú ya hacías tutoriales de, de construcciones de Minecraft o lo que sea? Pues no, en este caso no me refiero como a tutoriales de Minecraft: Como construir un ordenador, cómo construir un sofá. Eh, no me acuerdo de más tutoriales. Es que, tío, no me acuerdo. Así ah, como hacer la bandera de un Pikachu. Bueno, en mi canal tenéis bastantes tutoriales: cómo hacer una bañera. Y todo eso, en mi canal, si, bus... si... si os veis a mi canal y le dais a la lupa, eh, pues ponéis tutorial de Minecraft y os saldrán seguramente todos mis tutoriales que he hecho de, de construcciones de Minecraft. Pues no, en este caso me refiero a tutoriales de cómo, por ejemplo, cómo colocar la beta de Stumble en Steam, cómo subirlo a YouTube, ese no creo que lo haga, pero bueno, cómo descargar Stumble en el ordenador, me lo tendría que desinstalar. Aunque bueno, me costaría porque bueno, ya tengo la también instalada, así que no sé cómo lo haré. Pero bueno, también podrá ser, no sé, cómo quitar la marca de agua en vídeos de YouTube. Aunque ese vídeo duraría 30 segundos, o sea, yo creo que hasta lo podría poner para que sea un short. Pero bueno, eh, ese tipo de tutoriales, no solo tutoriales de manga, sino tutoriales de como de más cosas. Como por ejemplo, cómo crear tus mapas de creativo cuando salga de Fall Guys. Y todas esas cosas, bueno, ya, ya lo veréis en... Cuando, sí, porque, bueno, es cuando, si lo hago, ya, ya veréis a qué me... Re, ya. O sea, si no lo entendéis, cuando ya... O sea, si esa idea al final la hago, y, pero no entendéis a lo que os estoy, pues estoy diciendo ahora, bueno... Si esa idea al final la hago, pues ya... En esos vídeos ya lo entenderéis mejor. Y luego la última, que es, bueno... También no es que... También es, seguramente estaréis... En, en el sentido en el que no lo entendáis, y yo en el sentido en el que sí lo entiendo, pero bueno, y es el de los memes. O sea, ¿qué quieres? Que te ponga ahí un pepe ahí, ya 20 minutos, el podcast más largo. Pues, ¿qué quieres? Que te ponga ahí un pepe o la rata diciéndote la crítica, güey. No, me refiero a memes como, no sé, como el de. A ver, vamos a aprender al mismo tiempo. Sí, dos por una, dos, eh, y le pega. Pues, me refiero como ese tipo de memes. Y, poder, y esto incluye también a los de Contribors. O sea, pueden ser también como, por ejemplo, el de Me Pasas un Refresco. Luego también uno que tenía planeado hacer, pero que al final de momento no lo he hecho. Que era el de, el de como, era como, Lo juro por ella, te prometo que me volveré más fuerte. Sé tan por eso que mi reputación llegará hasta los cielos. Me conviene el mejor no sé qué del mundo. Bueno, te, descargué ese vídeo, pero al final no hice el vídeo yo. O sea, no lo, al final no lo hice. Pero bueno, seguramente lo tendréis. traguito de agua y bueno yo creo que ay perdón, eh, creo que se me escucha raro pero bueno, eh, yo creo que ya podemos ir dejando el episodio por aquí porque además este está siendo más largo que el primero porque el primero duró unos 19 minutos y la verdad, el blog de notas, la verdad, me ha ayudado. Porque si no, el episodio ya estaría en el minuto 5. Ah, hasta aquí el episodio, no tengo ni idea de, de qué más cosas decir. Porque me pasó con el episodio 3. Aunque justo cuando acabé de grabar. Pues bueno, justo no. Pero cuando acabé de grabar y estaba ya cenando ese día, tío, se me ocurrían muchísimas ideas. Y tío, me, mentalmente me enfadé mentalmente. No sé si me entendéis. Pero bueno, como que mentalmente me, como que me cabré. ¿eh? Y al final ese episodio solo duró 14 minutos. Es el episodio hasta ahora, hasta, porque hasta ahora es el episodio más corto de Lucky Cast. Pero bueno, ahora sí que sí, yo creo que ya podemos ir dejando este episodio. Espero que os haya gustado. Sí, que si recordáis que estáis en YouTube, no olvidéis dejar like, comentar, suscribiros y activar la campanita. Y bueno, y si estáis en Spotify apoyarlo y en eBooks también, que en eBooks no me... eBooks, eBooks, los eBooks, libros. iBooks, y yo libros, sería en español. Pues, pues que apoyadme en eBooks porque nadie me ve, o sea, tío, necesito un poco más de apoyo ahí. Y yo siempre que quiero ver... Y es que luego me dice que lo han visto tres personas, pero es que soy yo viéndolas. Y además, siempre me como un anuncio antes de ver el episodio. Pero bueno, ahora sí que sí, espero que os haya gustado. No olvides dejar la like, cuenta suscribiros si estáis en YouTube. Y bueno, no. Bueno, voy a dejar de hablar. Bueno, voy a, voy a dejar. Bueno, no voy a decir otra vez que me apoyéis en Spotify y en Evox. Porque ya lo he dicho, pero bueno. Ahora sí que sí, nos vemos. Hasta la próxima. Y bueno, nos vemos eh, en unas horitas. De, desde, que desde que publico esto. En, en, con eh, la sexta parte y última de farmeando bananas cuando si o sea si estáis viendo esto nada más lo habéis subido o sea si estáis viendo esto nada más lo he subido pues más o menos una una o dos horas más tarde de, desde que he subido el episodio pues os a mi canal de YouTube Lucky arroba Lucky Loki bueno como Lucky Loki os sirve con set, donde ponga 740 y algo de suscriptores y os saldrá la parte 6 de Farming Bananas, donde consigo la banana de diamante y bueno, consigo todas las bananas. O sea, sí, cuando consigo todas las bananas. Pero bueno, voy a dejar de enrollarme, que si no el podcast va a durar media hora. Yo así que sí, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucky Cast. Iba a decir nuevo vídeo. Y bueno... Eh, hoy estamos en el episodio 5 y hoy no es que sea un episodio normal. Porque hoy vamos a hacer como una especie de concurso. Os voy a decir unas 10. Bueno, os voy a decir 10 preguntas y os voy a decir el. Bueno, os voy a decir preguntas, y vais a tener tres opciones y os daré unos 10-15 segunditos para responderlas. Aunque si queréis, aunque si necesitáis más tiempo, podéis pausar el episodio. No hay problema. Pero bueno, dejad like y suscribiros si estáis en YouTube. y y bueno, como en Spotify y pues en no se puede hacer nada. Lo único que puedes hacer en iVoox e es creo que seguir el podcast o algo así. Y también en Spotify también creo que se puede subir, seguir, no, no sé. Bueno, apoyadlo en Spotify y en iVox e y en YouTube dale like, suscribiros. Y dale a la campanita, claro. No seis perros. Pero bueno, eh, tengo aquí 10 preguntitas, tengo aquí un blog de notas porque si no se me olvida, ya lo sabéis. Y bueno, os voy a dar unos... Como os he dicho, os voy a dar unos 15 segundos aproximadamente. Para que respondáis las preguntas. Y si necesitáis más tiempo. Pero. Eh, pues. Eh, o sea, si necesitáis más tiempo. Eh, paus, Pausa el episodio. Pero, pero lo que no hagáis es pausar el episodio. Y buscar la, la solución en mi canal. Eso no se vale. Porque el quien lo haga. funda del canal. Pero bueno. Eh, vamos con la especie del concurso. Taran, Bueno, no sabía. Otra presentación. Pero bueno. Vale. Vamos. Bueno, tengo 10 preguntas, bueno, ya os lo he dicho. Y bueno, vamos con la primera y yo creo que es sencillita. ¿Qué día subí mi primer vídeo? Mi primer vídeo de todo mi canal. El, el 19 de... A, el 19 de septiembre de 2021. B, el 23 de septiembre de 2021. O C, el 30 de septiembre de 2021. Unos 10 segunditos tiempo y la respuesta era la B23 de septiembre de 2021. Y bueno, si os ha da poco tiempo, os aguantáis. Pero bueno, eh, vamos con la eh, segunda pregunta y espero que y bueno, mira, cuando acabe una pregunta voy a hablar sobre ella. Sí, es un poco absurdo hacer este programa, pero bueno. Y sí, el primer mi primer vídeo subí el 23 de septiembre de 21 y fue uno de Fall Guys y que bueno, no la única edición que le puse fue simplemente cortar un poco, o sea, hice unas cuantas grabaciones de cada ronda que me tocaba en una partida y ya está, las unía con el Shotcut. Que ya que, que tenéis más información sobre él en, en el episodio 1 y en el episodio 2 de Lucky Cast, Pero bueno. O sea, tenéis más información sobre el programa que uso del Shotcut en el episodio 2 y en el episodio 1 de Lucky Cast, pero bueno. Eh, vamos con la segunda pregunta. Y eso la, antes O sea, y eso de, de que tenéis más información lo he dicho dos veces, pero bueno. Eh, la segunda. ¿Cuántas veces me he cambiado la foto hasta el...? cuántas veces me he cambiado la foto de perfil del canal hasta el momento, o sea hasta la fecha de publicación de este podcast si, 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 me, si me estáis viendo en Youtube eh, simplemente los eh, si que me estáis viendo en Youtube lo podéis ver fácil pero bueno, as, pero bueno hasta, hasta la foto que aparece en la foto del Lucky Cast bueno, si estáis en Youtube bueno, la, la foto que aparece porque, el, porque si me cambio la foto de perfil del, y, y tengo que cambiar también la foto del Lucky Cast en el Spotify, en el Libox, e Va a estar diferente, pero bueno, da igual. ¿Cuántas veces me cambié la foto hasta el momento? O sea, hasta abril más o menos. Cuatro veces, a ver, A, cuatro veces, B, dos veces, o C, tres veces. Diez segunditos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y tiempo y la respuesta era a cuatro veces. La primera fue la que tenía del mando ese de PlayStation 4. La segunda fue mi skin morada que tenía antes en Minecraft. Luego, la tercera fue eh, la del Lucky Lucky, pero que tenía la foto como amarilla, que los Lucks lo eran amarillos. Y la cuarta eh, es como la misma que, que... Bueno, la que acabo de decir ahora. Es, fue como la amarilla. O sea, fue como la los, los amarillos, pero en vez en vez de que los Lucky sean amarillos, son arco iris. Son como un color cian, morado, rojo, naranja, amarillo. Bueno, mi foto de perfil aparece. Y también, y también en, el, en el logo de Lucky Cast. Pero bueno, me la he cambiado cuatro veces en total hasta, hasta el momento. O sea, hasta hoy. Hasta hoy día. Bueno, bueno esto, esto lo estoy grabando el 8 de abril. Aunque lo, lo subiré mañana, día 9 de abril. Pero bueno. No, no, me, no me enrollo. O sea, no. Mejor me callo... Diciendo esas cosas, o sea, mejor me callo y no digo esas cosas. Pero bueno, la tercera pregunta es: ¿Qué día subí mi primer vídeo de Stumble Guys? Y las opciones son estas: o sea, cuando. O sea, el 20, vale, quería ya decir la explicación antes de decir la pregunta y la solución. Pero bueno, A: 23 de agosto de 2022, B: 15 de agosto de 2022 o C1 de septiembre de 2022. Os 10 diez segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se acaba el tiempo. Sí, es, es muy absurdo esto que estoy haciendo. Y la respuesta era A23 era de agosto de 2022. Y ahora os pongo en contexto. Bueno, más que contexto, os digo la explicación. Eh, el, el 23 de agosto de 2022, más que subir, subir vídeo, estrené el vídeo, no sé a qué hora, creo que lo estrené a las 4 o 5 de la tarde, no me acuerdo exactamente. Y claramente, cuando inicié a jugar Stumble, jugaba en el móvil, no jugaba en el, en el teclado, no jugaba Stumble en el teclado, solo jugaba con el Blue Stacks, pero me iba súper mal y claramente no podía hacer vídeo de eso porque además los programas de edición no los tenía muy controlados en el ordenador. O sea, sí, conocía los programas de edición en ordenador, pero no es que me vayan tan bien. O sea, ya no tenía tanto conocimiento como tengo hoy en día. Porque en la época esa de agosto 2022, Lucky Lucky no era tan listo con, con la informática. Bueno, sí que era, pero no con los de programas de edición y esas cosas. Pero bueno. Vamos con la cuarta pregunta y es, ¿qué día? O sea, ¿cuál? Iba a repetir, iba a decir tres la pregunta 3. La cuarta es, ¿cuál es el vídeo más visto hasta... Hasta, bueno, más o menos abril 2022. Por si me han puesto aquí cosas, bueno, igual. Eh, ¿Cuál es el vídeo más visto hasta, hasta ahora? Bueno, fecha de publicación de este podcast, o sea, de este episodio. Todas las, A. Todas las canciones de Bobby Craft. B. La reacción de Invito Escúchame. O C. El short de Me Pasas un Refresco que fue un meme que le saqué el audio. Diez segunditos. Y se ha acabado el tiempo y la respuesta era a todas las canciones todas las canciones de Bobby. Que actualmente ese vídeo tiene a, a fecha de publicación de este podcast 17.000 visitas. Tiene 17.000 visitas a fecha de publicación de este podcast. Bueno, pone. Bueno, die, bueno. Pone eh, 16.668. Pero tarde o temprano van a subir. Pero bueno, para dejarlo más redondeado. El, mi vídeo más visto tiene 17.000 visitas. Y los vi, si me equivoco, el 16 de enero de 2022. Voy a silenciar esto para que no escuchéis el ordenador. Y efectivamente el, los trené el día 16 de enero de 2022. Aunque está desactualizado, porque eh, actualmente Bobby. Eh, hoy en día, o sea, a fecha de publicación de este episodio, ya tiene dos canciones, no, dos canciones nuevas, que es la de Infinitas Horas, que la sacó en el 2022, y la del Especial 10 años, que la sacó el 23 de febrero de este año, 2023. Pero bueno, esa sería eh, la cuarta pregunta. Y bueno, vamos a los 9 minutos con la quinta pregunta, y es... ¿Qué día hice mi segundo canal? Bueno, yo puse aquí en el blog de notas mi segundo canal, pero... Eh, para que lo entendáis, ¿qué día hice mi canal secundario? En Lucky Lucky Plus, que llevo como 7 meses a fecha de publicación de este episodio. ¿Cuántas veces hecho, he hecho eso, por cierto? ¿Qué, qué, qué, cuando, qué, qué día hice mi canal secundario? Pero bueno. A. 18 de diciembre de 2021. B. 5 de enero del 22. Bueno, del 2022. O C. 23 de diciembre de 2021. O del 21, como queráis. 10 he segundos. Se acaba el tiempo. Y la respuesta era C23 de diciembre de 2021. El, el canal secundario lo creé justamente el día que me iba a ir, que me iba a ir de viaje en las vacaciones 2021-2022. De, bueno, de vacaciones de Navidad. Y lo hice justo antes de irme de viaje. Y subí mi, mi primer vídeo y, y más visto que fue el del generador de Zorro Idiota, fue un vídeo que hice sin edición, porque no me, no me daba tiempo de editarlo, porque me tenía que coger el avión, para, ir de para irme de vacaciones de Navidad. Pero bueno, ese actualmente ese es mi vídeo más visto en mi canal secundario, y probablemente lo sea para siempre, porque además no estoy subiendo ningún vídeo nuevo, llevo como 8 meses sin subir vídeo, bueno, 7, pero... Es para que, por ejemplo, si alguien ve este podcast, este episodio un poco más tarde, pues solamente pondrá 8 meses, pero bueno... Cuando, la última vez que lo vi ponía 7 meses. Bueno, lo acabo de ver antes de grabar ahora, pero bueno. Eh, pues, pues que el 23 de diciembre. Eh, o sea, que el 23 de diciembre del 2021 hice mi canal secundario. Eh, vamos con la sexta Porque siempre estoy abriendo el pin. No, 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 no sé por qué lo hago. Eh, vamos con la sexta pregunta. Y es esta: ¿De dónde vino el lucky Blocky de mi nombre? A. Ah, ya que me gustan los vídeos de Lucky Vlogs en YouTube. Bueno, si es vídeos, me imagino que será YouTube, no no será de Spotify. Bueno, Spotify, lo único que hay de vídeos son los videopocas. Video no sé si se decía así, pero bueno. Eh, como decía. A. Eh, ya que me gustan los vídeos de Lucky Vlogs, B. De un skin pack de Minecraft Bedrock. O C. Me lo dijo un amigo, simplemente un amigo. Es como si me dijo: oh, eh, Oye, oye, Héctor, eh, mí, cámbiate el nombre y, mí, y ponte esta skin que te voy a regalar. No sé qué, o sea, me lo estoy inventando ahora. Pero no, 10 segunditos: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo y además hemos llegado a los 12 minutos del episodio. He, 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 calcul he calculado bien el timing, eh. Y bueno, la respuesta era la B de un skin pack de Minecraft Bedrock. Lo conseguí de un skin pack de Minecraft Bedrock. Que, aunque, que, bueno, era gratis y que incluía como unas 30 skins. Me lo compré porque, bueno, vi que era gratis. Y pues que quise ver las skins y me encontré una de un Lucky lo Que, bueno, es la skin que llevo actualmente en Minecraft. Y pues, bueno, de, 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 de esa forma salió mi skin de Minecraft, creo que ya en el episodio 1 ya, en el episodio 1 de Lucky Cash creo que ya lo dije, pero bueno tal vez hay alguno que no haya visto en el, el primer episodio, que claramente lo podéis ver cuando queráis lo podéis ver tanto en Youtube como en Ebooks y como en Spotify pero bueno, esa fue eh, la sexta pregunta vamos con la séptima, vamos acabando, vamos acercándonos al final y la séptima pregunta es cuando subí mi primer vídeo con Saulo, que por cierto, a la fe, eh, bueno, iba a decir que justo que justo hoy estoy grabando, que justo hoy, que, que hoy día 8 de abril estoy grabando esto y ahora justamente ya son las 12 de la noche, increíble. Pero bueno, que cuando subí mi primer vídeo con Saulo, que por cierto, eh, ayer día 8 de abril, fue mi, fue mi primer aniversario, o sea, hacía un año desde que lo Conocí, como nuestro primer aniversario. Pero bueno, ¿cuándo subí mi primer vídeo con Saulo? A, 6 de mayo de 2022. B, de, eh, B 22 de abril de 2022. O C, 24 de abril de 2022. 10 segunditos como siempre. Y vamos: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y bueno, la respuesta era la B22 de abril de 2022. El vídeo era jugando Edwards y como lo que lo titulé a romper huevos, ¿no? En Edwards lo que tienes que hacer es romper huevos y cargar hasta todo el mundo. Sí, la, la palabra eso de romper huevos ha sonado raro, pero es que literal, era lo llamé a romper huevos. Porque bueno, en Edwards hay que romper huevos, pero. O sea, sí, suena rara la palabra, pero es quitarme de que romper huevos. Pero bueno. Eso es raro eso, pero bueno, es que literal, es así Pero bueno Ese fue mi primer vídeo Que hice con Saulo el 22 de abril De 2022 Aunque yo en esa época no sabía correr en Minecraft Era todo noob Y, y lo, lo peor es que encima ahora Cuando juego a Minecraft con Saulo me río de la gente que no sabe correr Y luego Saulo me recuerda que yo, cuando, que yo antes no sabía correr Pero bueno, eso ya son historias Vamos con la Octava pregunta, sí, es la octava y es, ¿cuál era mi primer short? Short, en eh, vídeo en vertical. A, no hay láseres, vídeo no hay láseres, se, se llamaba no hay láseres. B, cuando no grabo versus cuando sí en Stumble. O C, Stumble explotó. 10 segunditos como en cualquier pregunta y vamos. Y cero. Y la respuesta era la A. No, hay láseres. Es, es, que, que era un vídeo de Stumble. Y aunque ese vídeo... Bueno, yo cuando eh, aprendí a hacer vídeos en vertical, eh, había una... Con, o sea, descubrí opción. O sea, yo grababa un vídeo de Stumble que me pasó que no había láseres, como que se me bugó la partida, algo así. Y pues que intenté in, a, hacer ese vídeo en vertical y pude hacerlo pero eh, me, me, me parecía como una eh, función de recortar el vídeo me aparecían muchas formas de recortarlo pero no sabía cuál era la forma de, la de un short normal y, normal y corriente y le di a una que era más grande de lo normal que era muy como que era muy estrecha y, y, un, y era más estrecha de lo normal y más y, y menos y menos ancha de lo normal y menos ancha de lo normal y no quedó muy bien pero bueno ese fue mi primer short que que puedo ver ahora mismo cuando lo subí. Y lo subí el día, eh, lo puedo ver aquí, lo subí el día 26 de agosto de 2022, tres días más tarde después de subir mi primer vídeo de Stumble, Es que curioso, ¿eh? Aprendiendo con Lucky. Eh, bueno, vamos ahora con las dos últimas preguntas que, bueno, para mí se podría decir, bueno, para mí son como las mejores, las dos últimas. La 9, porque bueno, es como que tiene bastante. Tiene que, tiene que ver con, con lo que estoy haciendo ahora mismo. Y la 10, que es un verdadero o falso. Esa yo creo que ya muchos. La, el verdadero o falso, muchos, seguramente muchos lo, la sabréis. Pero bueno, vamos con la 9, que tiene que ver con esto. ¿Qué día estrené Lucky Cast? O sea, sí, literalmente. Estoy haciendo un episodio de Lucky Cast. Una. Eh, un concurso en el que es una pregunta que tiene que ver con el Lucky Cast, muy buena, Lucky Lucky, y lo estrené a 10 de marzo de 2023, o 23, como, como queráis, B, 18 de marzo del 23, o C, 12 de marzo del 23, 10 segundos como en cualquier pregunta, y vamos... 1 y 0 se acaba acabado el tiempo, bueno, supuesto tiempo, me lo estoy inventando yo el tiempo y la respuesta era C, 12 de marzo y no sé por qué no puse esto para que para señalar cuál era la respuesta correcta, se me olvidó ponerlo, pero bueno, al menos ya me lo sabía de cabeza y sí, el 12 de marzo estrené el primer episodio que fue episodio 1, la, la historia de mi canal y bueno, eh, ese episodio no me quedó muy bien, además la versión del vídeo, o sea, la versión de Youtube se escuchaba más bajo que en la versión del audio, porque en la versión del audio le puse un poco más de volumen y bueno, no me quedó muy bien, pero bueno, fue mi primer episodio, no era todo no, no, no estaba yo no era un profesional, porque ahora ya los episodios me quedan mejor, pero antes cuando hacía mis primeros episodios, bueno, mi primer episodio, porque el segundo ya me quedó de lujo. Pues o sea, que cuando hice el primero no me quedaba muy bien, me quedaba con un pitido ahí del micro todo guapo, nada, todo lo contrario, no era nada guapo. Pero bueno, me entendéis. Y la última pregunta que es un verdadero o falso, voy a, y en esta os voy a dar menos tiempo porque sé que la vais a saber. Bueno, si hay alguien que recién descubrió este podcast y no ha visto nada de mi canal, pues no va a saber. Y es un verdadero o falso, y en esta solo os voy a dar 8 segundos por, porque, bueno, eh, esta es más fácil. Aunque, bueno, si hay alguien que no tiene ni idea de qué va mi canal ni nada, pues no va a tener ni idea. Pero bueno, solo, solo os voy a dar 8 segundos en esta. Y además es la última. Y es un verdadero falso. O sea, cre o sea eh, os doy menos tiempo porque es un verdadero falso. Pero bueno, me callo. Y el verdadero falso es. Uso outro en algunos vídeos. La outro, por si no sabéis qué es, es como. Es como una cosa que aparece ahí al final de los vídeos que, como para despedirlo. Como la que tiene MTM Bueno, eh, algo así. Y bueno, era bueno, era para que os hagáis una idea de que era una otra, por si no sabíais. Y ahora, eh, ya te, tenéis que averiguar si es verdadero o falso. Os doy 8 segundos solo y vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, sí, esta pregunta ha sido más corta, porque bueno, solo se ha dado 8 segundos y lo he hecho a propósito, además. Y era verdadero. En algo en creo que en unos 4 o 5 vídeos a fecha de publicación de este podcast que pensado estoy diciendo esa frase ¿eh? que a fecha de publicación de este podcast he hecho creo que 4 o 5 vídeos con otro más o menos y bueno eh, yo creo que yo creo que ya dar, damos como terminado este mini concurso espero que os haya gustado este episodio la verdad yo creo que ha sido eh, yo creo que el más gracioso de todos bueno más que gracioso ha sido porque bueno ha sido como entretenido no de hacer como una especie de concurso pero bueno, espero que os haya gustado este episodio. No olvidéis dejar like y comentar, suscribiros si estáis en YouTube, si estáis en Spotify y en Evox. Pues bueno, en Spotify creo que se pueden seguir los podcasts. Y en Evox no sé qué puedes hacer. Yo creo que lo único que puedes hacer es darle like a los, como una especie de like a los episodios de podcast. Pero bueno. Me callo ya que el episodio se va a hacer más largo que el episodio 4. Es, es más el último que he hecho. Pero bueno, hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos el domingo con un nuevo episodio de Lucky Cast. Y me tendré que pensar eh, cu cu cuál va a ser. Aunque bueno, tengo mucho tiempo. Así que mmm, bueno, como tengo tiempo, pues puedo estar relajando un poco. <laughs> Pero bueno, mmm, dejo, voy a dejar ya de enrollarme que me tengo que ir a la camita. Y bueno, nos vemos hasta el próximo episodio. Adiós, madre mía. Me, actualmente me está costando despedirme de, de los vídeos o episodios de los podcasts, eh, madre mía. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucky Cast. Esto lo estoy grabando a la una de la mañana porque no tenía ideas y justamente se me ocurrió una a esta hora. Muy bien, Lucky. Y bueno, este episodio 6 va a ser como muy concreto, ¿no? No sé cómo decirlo. Y el, episodio, y el título es Funerales. Y diréis, ¿qué título más raro que le has puesto, que Yo creo que hasta lo deberías de censurar. Bueno, pues es porque, bueno, solamente lo estáis pensando en el sentido incorrecto, pero yo os diré el sentido correcto. O sea... Eh, a qué me estoy refiriendo de lo de la palabra funerales. Pero bueno, dejad like y suscribiros. Si estáis en YouTube, dejad like, suscribiros y activad la campanita. Si estáis en Spotify, seguid el podcast. Y en ibox, e pues eh, dadle like a este episodio. Pero bueno, comenzamos. Y bueno, eh, voy a colocarme aquí el blog de notas, como siempre. Y bueno, son 10. Funerales, y bueno, os voy a decir de qué me trato. Funerales me refiero de cosas que hace mucho que no hago en, en mi canal, o cosas que, por ejemplo, solo he hecho un vídeo de eso. Yo que sé, me refiero a eso. No es como funerales de que me murió mi tatarra, 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 tatarabuelos, me entendéis, no? Pero bueno, eh, vamos con la primera. Voy a hacer aquí el blog tengo que notas un poco más pequeño. Vale. La primera cosa que tenemos por aquí, y ya seguramente sabréis cuál, o sea, sabéis cuál es, y es Fall Guys. Llevo, no sé cuánto tiempo llevo sin hacer Fall Guys, porque bueno, Fall Guys llevo muchísimo tiempo sin hacerlo. Sí, bueno. eh, voy a ver un momento aquí cuánto, o sea, hace cuánto, bueno, no voy a, mir, no voy a mirar aquí hace, desde hace cuánto hago, no hago un vídeo de Fall Guys, porque si no... Eh, pues el podcast se alarga Pero bueno, vamos a verlo whata ¿qué es ese vídeo? Voy a quitarlo ya, pues he un vídeo súper raro ahí eh, pues mira, sí El último vídeo que hice de Fall Guys lo subí el 3 de diciembre de 2022 Que eran todas las pruebas de la temporada 3 de Fall Guys Y que por cierto cuando saque la temporada 4 Que creo que no van a sacar ningún mapa Pero bueno, si sacan mapas de la temporada 4 Ese 4 Pues os haré vídeo eh, Con todos los nuevos mapas pero bueno, eh, Fall Guys sí, llevo como cuatro meses sin subir vídeo de él. Porque bueno, Fall ya, es que Stumble le ha superado a Fall Yo se, hasta como Fall no saque el creativo, Stumble Guys le supera a Fall Guys. Ya os lo digo. Pero no, esa sería, eh, el primer, bueno, ese sería el primer funeral. Que es, es pues muy raro eso, pero bueno. Eh, la segunda, bueno, son eh, una cosa que bueno... Que, y bueno, y son lo, no sé por qué he dicho eso tan -hecho, pero bueno, hay bueno Y son los tutoriales de Minecraft Y no he dicho Minecraft porque Minecraft en algún otro momento lo subo Por ejemplo el vídeo de las noticias Buenas y malas Lo subí como hace un poco menos de dos meses creo Así que en Minecraft no es que esté del todo muerto Perdón por decir eso Pero los tutoriales de Minecraft sí que están eh, que, eh, muertos Perdón por decir eso, pero es que literal, están muertos ya. Llevo muchísimo tiempo sin hacer vídeo de eso. No voy a pasarme aquí todo el día viéndolo, porque bueno No quiero que el podcast se alargue Porque quiero que este dure unos 20 minutos justos más o menos Pero bueno Los tutoriales de Minecraft hace muchísimos que no los hago hace muchísimo que no los hago Y bueno yo lo, lo quise poner aquí en este top Bueno no es un top son simplemente en el orden que me dé la gana Pero bueno eh, vamos con la tercera que también tiene que ver con Minecraft y son los que es esto. Llevo unos 8-9 veces, si no me equivoco, sin hacer un episodio. El último episodio fue el 12 en el que os enseñé cómo atravesar bloques con vagonetas. Y solamente necesitabais madera, hierro y piedra. Con eso podíais hacer un que es esto. Y supuestamente, bueno, yo dije que era el que es esto más fácil de hacer en survival. Bueno, sobrevivir no lo dije, pero bueno, entendéis, ¿no? <laughs> pero bueno. Eh, hace mucho que no hago un qué es esto. Y creo que voy a dejar el qué es esto. Yo creo que no sé hasta verano. Bueno, no tengo ni idea de cuándo. <coughs> de cuándo haré el episodio 13 de qué es esto. Tenía pensado que sea como uno de fogatas falsas. Pero yo creo que será de eh, experiencia infinita en Minecraft. Yo creo que será ese, o si no, será uno de pistones infinitos, creo que era. Bueno, no sé, estaré viendo cosas por TikTok de push de Minecraft y todo eso, pero bueno. Eh, vamos con la cuarta, que esta es, bueno, una que, la verdad, cuando me di cuenta de que ya no la pude hacer, me cabró un poco, perdón si estoy un poco así raro. Y son, bueno, yes, y es el mando Play 4 para Stammel. Esto no es que sea una cosa de mi canal, pero es básicamente que... El mando me dejó de funcionar por ordenador. No sé qué le pasaba. Estaba como muy raro. Tengo. Perdón. Pero es que ya no puedo jugar con el mando de PlayStation 4 al estamen. No sé por qué se me bugueó o algo. Porque cuando lo conecto me entran unos ataques de lag. Aunque esté en la, me en la mejor región. O sea, en mi caso sería en Europa. Pero es que no me deja jugar con el mando Play 4. Y por eso ahora tengo que jugar. Eh, con el teclado de, seguramente de por vida. ¿Algún, en algún que otro momento intenté <laughs> jugar con el mando, pero de todas formas me iba muy mal. Me iba bien, pero en algún que otro momento me, se me paraba el personaje y me daba con una taquela o algo así. Pero bueno, esa sería la cuarta. Vamos con la quinta, que la verdad me da un poco de gracia, la verdad. <laughs> que son shorts horizontales, Y como que son horizontales. Pues que yo en mi época era tan tonto un capibar, no, no, era tan tonto que yo, que yo pensaba que los shorts podían ser horizontales. O sea, increíble, Lucky Lucky del pasado. Tú antes colocabas así, hacías un vídeo horizontal y colocabas ahí la etiqueta hashtag shorts para que, o sea, porque yo pensaba que con colocar la etiqueta hashtag shorts puedes hacer que cualquier vídeo sea short. Lucky Lucky, en esa época es muy tonto, eh. Bueno, gameplays, gameplay, reacciones o curiosidades. Porque me llamaba antes así, pero bueno. Yo antes, yo antes pensé que los sols podían ser horizontales, pero no, como yo en esa época. O sea, como yo en esa época era... Era Gil, pues... Perdón, 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 perdón. Pues eh, hacía los sols horizontales, así, por la cara ahí. No sabía cómo hacerlos vertical. O sea, sí, sabía cómo hacerlos, pero... Es que no, yo quería... Como hacer cosas así, bueno, da igual. Es que no sé qué decir. Porque si no, el podcast me cae así. Mm, así media hora ahí sin hablar. Como me pasa algunas veces. Pero bueno. La siguiente cosa: Lo siguiente son shorts. O sea, tienen que ver con los shorts también. Y son. Perdón. Los shorts con el móvil. ¿Y esto a qué me refiero? Pues me refiero a esto. Eh, hacer como la edición perdón hacer como la edición de los vídeos eh, con el móvil, por ejemplo los vídeos de Noob vs Pro vs Leyenda que hace mucho que no hago vídeo y que la parte 2 la subí el, creo que el 9 de enero del de este año, creo pero bueno, que hace mucho que no hago los vídeos editándolos con el móvil, pero próximamente si viene la parte 3 de Noob vs Pro vs Leyenda así que esta, esta cosa pronto revivirá, seguramente, porque tal vez no la revivo y la dejo ahí muerta, pero bueno, espero que reviva algún día, es que perdón, estoy un poco mal ¿eh? hoy, pero bueno, y, y también Shorts con el móvil, por ejemplo, el vídeo de cuando conseguí 300 suscriptores que lo grabé con el móvil, simplemente, pasé al ordenador y ya, sorte hecho. También hice uno que era cuando nos dieron la comunidad los canales pequeños, pero al final no lo pude hacer porque, bueno, me daba pereza pasar el ordenador, no sé por qué, pero bueno, eh, vamos con la siguiente, el podcast está siendo más corto eh, de lo que pensé, ¿eh? y la siguiente, bueno, me voy a intentar enrollarme un poco para que dure unos 20 minutitos justos, que es lo que quería que dure, cuando, o sea, antes de grabar quería que dure ese tiempo, pero bueno. No sé si va a poder ser, pero bueno. Y vamos con la siguiente. Y son... Es una cosa que salía en mi nombre antiguo. Y son las curiosidades. Y esta edición Lucky, Lucky, a veces haces curiosidades de cuando una ronda en Stumble, que no sé qué. Pues no, me refiero como curiosidades en horizontal. Yo solo puse aquí curiosidades porque, bueno, en general ya hago muy pocas curiosidades de, de estas de cómo como que la lava del cumbre vieja llegó llegó al mar. Esa fue mi primera curiosidad, por cierto. Como también... Eh, irme aquí un momento a la lista de las curiosidades. ¿Qué son? Tengo... Cuando su subiré reacciones de, las de la temporada de los de Mike... Luego, que la espada de oro y de madera tiene la misma potencia y también con todas, con todas las herramientas. Que el pico en el elite es el más rápido falso. Tres te las périodas de Mike, episodio 6. Lo que no viste el episodio 8, las périodas de Mike, episodio eh, 8, sí. Temporada 2. Luego, lo que no viste el 3 de la trilogía de Mike. Luego, directo especial verán toda la información, o casi todo. Cómo se hizo la nueva miniatura de Día de la Madre. Historias sobre la Trilogía de Karma cuando no sé qué. cuando una ronda en Stamel, que fue mi primera curiosidad en vertical. Luego, cuando saldrá la 0.45.3 oficial de Stamel Guys. Luego, el short del nuevo lugar secreto en Stamel Guys. Y las noticias buenas y malas, que también la conté como una curiosidad. Bueno, esas serían todas mis curiosidades. No sé si debería haber dicho todas. Porque si no el podcast se alarga. Pero es que necesito que se alargue porque quiero que dure 20 minutos justos. Así que no sé si decir que ha merecido la pena pero, o no. O, pero, o, o no. Bueno, bueno. Vamos con la octava. Es que ves, eh, se hace más corto el, el episodio de lo que quería. Vamos con la siguiente. Y son las batallas de canciones. Hace muchísimo que no hago estas batallas de canciones que son... Como dos canciones, os las coloco las dos y por los comentarios hacéis como una pequeña. especie de batalla, no sé cómo decirlo, eh, de cual, de qué canción creéis que es mejor. Y la última, puedo, puedo, ver ahora un momentito cuál fue. La última. La última que subí fue la de Sonríe más 2 versus la de Punto X. Próximamente eh, se vendrá la parte 13. Eh, sí, el A13. Es que pensaba que no, no lo era, pero bueno. Eh, sí, las batallas, de las batallas de canciones ya están muy muertas y espero que algún día revivan. Aunque simplemente se descargan las dos canciones y ya está. Así que tampoco es, tampoco me da tanta ilusión de que revivan. Bueno, en general que revivan, o sea, que las vuelva a subir el canal, pero bueno. Vamos con la penúltima, por eso os dije que, os, que me quiero enrollar, pues, si no se me acaban las cosas del blog de notas que son los videitos estos que hacía con el móvil, que hoy en día, eh, si, lo, si los vuelvo a traer, eh, los haría con el, con el ordenador. Y son lo de Google Canta Canciones. Actualmente de esa miniserie, tengo tres canciones. La de F en el chat de Bobbycraft. Luego, eh, la de Salvemos hoy la Navidad de Minecraft. Luego, y eh, la de Fue Bobby. Esas son, esas son las únicas tres canciones que hice como que Google las cantara, ¿no? Más o menos, pero bueno. Eh, eh, espero, no sé si algún día volverá, aunque si vuelve, ya os digo que será con mejor calidad y lo haré desde el ordenador, porque en el móvil se veía como unas cosas así, así raras de la pantalla, porque cuando, graba, cuando un móvil graba a otra pantalla no es que tenga calidad full 4K. No, tiene una calidad así un poco rarita porque es una pantalla eh, como una cámara captura. O sea, ve como. Ve que lo vea, o sea, que lo capture. Eh, a otra pantalla es como muy raro, ¿no? Bueno, tampoco tanto, ¿eh? pero. No sé si. Bueno, me entendéis, ¿no? Pero bueno. Y esa sería la penúltima. Eh, la penúltima cosa que está muerta, digamos, o entre comillas. Y no, sé si, y no sé si quisiera que vuelva, la verdad. Yo creo que sí, porque un día intenté hacerlo con la canción de, de una aventura en miniatura, pero al final eh, no pude porque me tuve que ir de, otra, de viaje a Salamanga. si sí, no sé si decir que esos son datos reales, pero bueno, no pasa nada. Eh, y vamos con la última, que simplemente solo hice un vídeo de eso, nada, nada más. Solo hice un vídeo de eso. Y son las intros y otros del, del programa de Six Factory. Actualmente el único vídeo que tenéis son. Eh, del, del de dentro y otro del Ser Factory Del set Factory O sea, no era del PlayStation 4 Pero sí, esos vídeos los hice porque un día no sabía qué subir Y simplemente puse eso eh, Subí eso ya A tomar por saco Que no tenía ni idea de qué subir Y subí eso Y, y lo he puesto aquí Porque bueno No se me ocurrían más cosas Para poner aquí en el blog de notas Pero bueno Y esa es la última Ya acabos por aquí el episodio de momento, bueno, solo ha durado esto eh, 14 minutos y medio. Sí, ahí, ahí está. Sí, ha sido muy corto. Pero es que bueno. Eh, bueno, da igual. Eh, voy a intentar aquí deciros algunos que otros. Yo creo que a ver si me los encuentro a rápido os lo podría decir. Tengo que estar aquí viendo mi canal, aquí como logo Y yo creo que alguna cosa que esté muerta. No sé, a ver, os voy a estar aquí buscando. No sé, yo podía decir que sí, es verdad, tío, lo podía haber puesto. El gameplay survival que actualmente se podría llamar el Lucky Survival. Que es una serie survival que no me morí, no, no fue como en el director Shimura, acaba el directo. No, esta fue una, una serie survival que probablemente nunca continúe, porque ese mundo hasta creo que ya está perdido, no sé. O sea, no está perdido, creo, pero parece pero es que, tío. No creo que la, no creo que la siga, porque tío, ya, pa, ya no me hace falta, o sea. Ya siendo de juego en creativo y además, ya al Minecraft ya no juego tanto. Ya si juego al Minecraft, probablemente sea con Saulo. Es que, tío. Ese, la, esa serie yo la, la podría haber puesto aquí en el blog de notas. Luego también los directos con el móvil, pero es que. Los directos con el móvil solo hice uno. Hice el, el, cuando hice mi primer aniversario cuando fue mi primer aniversario que fue eh, hasta la fecha el directo más largo hasta que luego vino un direct, el directito este que hice con que duró tres horas y tuvo y, fu y es si no me equivoco el segundo directo más visto pero antes era el primero y luego por el directo que hice de cuatro horas y 10 segundos alcanzó las 217 visitas y superó a ese directito. Y luego no sé qué cosas más decir, la verdad, porque este episodio, bueno, si me hubiera enrollado un poquito más, habría durado más, pero no me he enrollado, no me quise enrollar Y pues bueno, ha sido cortito La verdad sí ha sido, ha sido cortito Pero bueno eh, vamos a continuar esto 16 minutos Yo creo que ya vamos a ir acabando el podcast, el episodio por aquí Sí, este episodio ha sido un poco raro, el título era funerales, yo creo que nadie va a entrar solo por el título, nada, sí que van a entrar, si, si alguien ve Lucky Cash, bueno, no lo ve nadie, bueno, sí lo ven la gente que de YouTube solo, pero de Spotify e iBooks no lo ve nadie. Bueno, hasta que el episodio de hoy sí ha, ha sido muy raro, ya lo he dicho dos veces, sí, a funerales sí ha sido muy raro, pero bueno, es que no se me ocurría más ideas y me tenía que ir ya a la cama, era, son, la una y, son la una y cuarto de la mañana. O sea, o sea, sí, son la una, la una y quince. Bueno, el cuarto, pero bueno. Vamos a ir despidiéndonos por aquí. Espero os haya gustado. No os dejar like, comentar, suscribiros si estáis en YouTube. Luego, eh, seguid el podcast si estáis en Spotify. Y dejad vuestro like si estáis en iBox e Y ahora sí que sí, nos vemos hasta la próxima que, que me tengo que ir a mimir. Así que pues, nos vemos, hasta, nos vemos el domingo con un nuevo episodio. Bueno, nos vemos hoy por el directo que tengo hoy, ¿es verdad? Me voy a morir, me voy a volver loco, tío. Bueno, hasta mira, como ya estamos, ya que estamos aquí, vamos a hacer que dure 18 minutos. Pero bueno, nos vemos, nos, va, nos vemos hasta la próxima. Adiós y nos despedimos con los 18 minutos, no sé, no sé qué tiene que ver eso, pero bueno, chao. Bienvenidos o a este nuevo episodio de Lucky Cast. En este caso, en el episodio 7, tengo aquí un mosquito que me está atacando. Y sí, hoy también estoy grabando súper tarde. Son las 12 y cuarto, hora española. Así, estoy igual que el episodio anterior y el quinto, de verdad. Me, me, me estoy grabando los podcasts, o sea, los episodios súper tarde. Pero no dejaréis suscribiros si estáis en YouTube en, y, y en, en, en Spotify seguid el podcast. Y en e -box, eh, dejad dejadle like y suscribiros al podcast. Pero bueno, y también, o sea, y darle like, no sé si ya lo he dicho, pero bueno, en ibox. E y bueno, hoy os voy a hablar sobre mi próxima canción. Bueno, entre comillas canción, porque bueno, no es una canción como tal, sino que va a ser, no sé, como un tipo de canción, no sé cómo decirlo. Pero bueno, ya veréis. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Tengo aquí el blog de notas como siempre, que si no se me olvida todo y me queda así todo el día. Y aunque no os voy a explicar cómo... En el primer puesto tenemos bla bla bla, en el segundo no sé qué, en el tercero bla bla bla, bla. No. Os lo voy a decir todo seguido y bueno, espero que el... ¿What se ha escrito se había escrito ahí algo raro? Y bueno, espero que el pod... el episodio no se haga corto. Porque tengo aquí apuntadas nueve cositas. Aunque no os voy a leer tal cual, simplemente voy a ir, no sé, enrollándome un poquito en las que quiera, pero bueno, espero que el podcast dure, eh, una duración estable, o sea, espero que el podcast, que el episodio, no sé, que dure unos 15, unos 17, 18, 19 minutos, por ahí, una duración así, normalita, pero bueno, hay algunas de estas que ya, ya, o sea, que ya las sabéis, porque en mi canal ya las he sub, que ya las he filtrado, y para empezar, que la canción se va a llamar Creeper, bueno, más que canción, bueno, ya veréis lo que es. Se va a llamar Creeper, ya lo confirmé hace unos días, desde que subí el short de la canción del Creeper. Voy a, voy a ver un momento aquí cuando lo subí. Pero voy a verlo aquí. Y este vídeo, o sea, confirmé el nombre de la canción exactamente el día 12 de abril de este año. O sea, del 2023. Ese día confirmé el nombre de la canción que se llamaba Creeper. Pero bueno, es por si alguien no ha visto ese short. Pues ya se lo digo desde aquí. Para que no tenga. O sea, para, que, para quitarle la molestia de irse a ese short solo para ver eso. Pero bueno, eh, la canción. Entre comillas, bueno, se, la supuesta canción se va a llamar Creeper. Y diréis que va, va a ser como algún especial. Va a ser lo que es. Alguna cosa. Sí. Va a ser el especial 1000 subs. La canción del creeper sea en el especial 1000 subs. Y es, espero que. Porque, porque va a ver, el audio ya lo tengo grabado. Porque lo único que me falta es hacer el videoclip. El audio ya lo tengo listo. Así que vamos a. Ver, eh, espero que me dé tiempo para grabar el videoclip. Aunque la verdad, yo tenía pensado que sea a los, a los 1000 subs. Porque a los 1000 subs probablemente ya. Me, ya sea partner de Ya sea el, el YTPP o algo así La abreviatura era algo parecido a eso Y por eso Y por eso quiero que cuando saque la canción Le pueda meter copyright No creo que se pueda Pero bueno Lo intentaré Y dirás ¿Por qué no? Pues por, un, por, por una cosa Pero bueno eh, Vamos con la siguiente aunque digo, no, si no era por tops, pues, o sea, si no era por como el número uno no, o dos, no me he equivocado, pues vale, voy a cortar la grabación, no mentira. Eh, la tercera, ahora os voy a decir, o sea, mira, ahora os voy a decir. ¿Por qué porque si te hace, no te no da igual? Eh, ahora os voy a decir lo que es realmente esta canción, que ni es una canción, pero no, es una parodia. Va a ser una parodia y veréis qué es. ¿Qué es? Pero ¿qué se supone que es una parodia, Luki? No tengo ni puñetera idea. Pues una parodia es como, por ejemplo, tú imagínate que tienes el session de Shakira, ¿no? De Bizarrap. Pues tú, con el chat GPT, con lo que sea, coges la instrumental y luego ya cantas lo que quieras, como colocas... Uh, 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 no me gusta la school... Uh, uh, ¿Sabes? Algo así. Pero bueno, me acabo de inventar ahora eso. O sea, no, no me ha ensayado una parodia de eso porque me la acabo de inventar ahora pero bueno, es para que os hagáis una idea de que es una parodia y luego eh, el, el estreno probablemente será algún viernes o algún sábado, tengo planeado que sea algún viernes o un sábado, no sé cuál y decir, y diréis, y la hora, ya la hora probablemente será no sé, eh, 8 de la tarde 7 a las 9 a las 9, a las, a las 9 no creo, eh pero no sé aún a qué hora voy a hacer el estreno de la canción la verdad no tengo ni idea aún pero bueno eh, lo único que os puedo decir de momento es que va a ser un estreno y se hará algún viernes o algún sábado algún una de una de esas luego eh, esta me estoy parando no, 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 estoy haciendo lo que hacía antes me, pararme en medio del de, o sea en plena grabación eh, est, esta canción no, no, no va a ser como el remix que dice Nómines más, no. Sino que tendrá también. Do, tendrá, tendrá dos versiones: la de YouTube, que tendrá la del videoclip, y la de solo audio. Y les, ¿qué diferencia hay entre esas dos versiones? Pues resulta que la del videoclip va a tener efectos de sonido, va a tener. Eh, como no sé yo poniendo un disco como se enseña en el sorteo cuando filtra el nombre o sea cuando se enseña el nombre de la canción etcétera 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 eh, me queda parado. pues Ángel, sí como os decía que que la versión del videoclip va a tener efectos va a tener de todo se me ha quitado el bloc de notas pero la versión del audio no va a tener ningún efecto de sonido solo va a tener mi voz y la instrumental para que así no, no no estés rayando con todos los sonidos que colocaré en la versión del videoclip es porque es como que no tap es como que te estás aprovechando de no usar eh, no sé o sea de no irte a la versión de en el que a la versión del audio pues por eso te pongo ahí efectos de sonido para que no disfrutes muy bien la canción pero bueno no es por eso es por otras razones que ni tengo ni, ni tengo idea de cuáles son pero bueno en este podcast, en este episodio me, me estoy liando mucho, la verdad, ¿eh? y se está haciendo más corto de lo que pensé. Eh, ya estoy acabando est el blog de notas. O sea, ya estoy acabando el, el blog de notas y llevamos siete minutos. Luego, la instrumental. Así que, espera, esto tiene que ver con lo que dije de. será ser especial mil subs. Y para poder meterle copyright, pues esto os decía antes. Recordáis que os estaba diciendo que no sé si le voy a poder meter copyright. Entonces, ¿Por qué? ¿Pero por qué? Lucky Lucky Walker, de igual. Well? Pues porque esa instrumental tiene licencia de la biblioteca de audio YouTube. En la biblioteca de audio YouTube puede salir ese instrumental. Y bueno, pues tiene licencia. Así que no sé si le voy a poder meter copyright. O sea, lo de lo de la monetización me la podrán dar, no os preocupéis. Pero eh, no sé cómo voy a hacer para que tenga copyright. La verdad, no sé cómo lo voy a hacer. Porque tiene licencia, pero bueno, tal vez no sé si, o sea, no sé si me va a dejar porque tiene licencia, o sea, como que tiene como que tiene la marca registrada, no sé. Entonces, no sé si me va a dejar ponerle copyright. Porque si tiene licencia, me imagino que dirá como, este vídeo no sé qué tiene Usa la licencia de la biblioteca de audio y tú no le puedes meter copyright. Bueno, seguramente me saldrá algo, algo Algo Alguna cosa parecida a eso Pero bueno Sí que no, o sea, sí que no sé si podré eh, Colocarle copyright Pero lo de la monetización y eso no va a pasar nada Lo único que me, o sea, lo único que me preocupa Y te preocupa a ti tal también, tal vez es lo de la licencia, pero bueno, entendemos que si me deja meter copyright, que no creo, la verdad. Pues si no, cualquier persona que use esa canción le meterá la copyright, así que no creo. Bueno, voy a dejar de hablar esto de las marcas, esto, pero tenemos que seguir con el episodio que ya se acabaría porque son aquí tres cosas más abundadas. Eh, la verdad, eh, a Saulo le enseñé ya la primera frase de la canción. Y me dijo que, no sé, no sé por qué, pero le dio gracia. Y, la verdad, a mí, yo, yo también lo entiendo por qué se ha reído. Y era porque el autotune, eh, la, la especie de autotune que le puse era súper raro, tío. Era rarísimo, era como, no, más que el autotune, era como una especie de eco. O sea, que como, es como que canto, así como, hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espero que sí, porque este episodio, porque este episodio va a durar poco, va a durar poco, porque ya no tengo, porque ya no tengo más cosas apuntadas en el blog, más apuntadas, apuntadas. No no me ha salido, pero bueno, voy a dejar de cantar que estoy grabando episodio. Pues sí, la verdad, el autotune, la especie de autotune que le he puesto que ni es autotune, es un es como un eco. Pues sí, la verdad es bastante raro. Mira, ya vamos a los 10 minutitos, 2. No sé por qué me emociono cuando vamos no sé a llegar a un minuto específico, pero bueno. Eh, vamos con las últimas cositas que tengo aquí apuntadas. Sí, me yo creo que me debí enrollarme más porque se está haciendo corto el episodio. No sé cómo voy a alargarlo. Pero no, yo creo que este episodio vamos a dejarlo cortito. Vamos a hacer que dure poquito. Así que bueno. Eh, van a haber eh, unos uno dos días. Antes de subir la canción O sea, antes de sacar la canción, bueno como lo llaméis os, os filtra os filtraré 30 segundos de la canción De la versión del audio Si os mostraré 30 segundos en un short Lo subiré a TikTok O sea, lo subiré en TikTok Como en YouTube Claramente Para que lo podáis ver Desde las dos plataformas de siempre donde subo los TikToks Y quién sabe tal vez en Twitter No creo, la verdad eh, Pero bueno Ya veremos entonces, uno o dos días antes de subir la canción, eh, os subiré short, que, también, que, que será también vídeo para TikTok, de 30 segundos filtrados de la canción. Y luego, la última cosa que tengo aquí apuntada, o sea, sí, el podcast, el episodio va a ser muy corto, que no sé si va a estar en Spotify, sí, solo ponía esa cosa más pone tal vez en Spotify, que la verdad no creo que pueda estar en Spotify, he buscado muchas formas para poner eh, para subir músicas de Spotify gratis y muchas de las que encuentro son eh, no, no resultan como esperé hay una que usé que me dice que la puedo usar que o sea que está como en la tienda de Spotify o sea decía que era como una tienda de Spotify pero era simplemente que estáis poniendo en Spotify luego la busqué en el Spotify y no estaba así que no creo que la canción esté en Spotify, pero lo intentaré, lo intentaré. Eh, o sea, no sé, ¿cómo como, como lo digo? O sea, in intentaré hacer lo posible. No sé. Pero bueno, no tengo aquí más cositas apuntadas. La verdad, este episodio ha sido bastante cortito, la verdad. Lo siento por hacerlo tan corto. Es que pensé, pensé que con apuntar unas nueve cositas más o menos me iba a dar para un, pa un episodio de, no sé, un poco menos de 20 minutos o más, no sé, pero lo siento no, no me ha dado para más a este momento este es el episodio más corto hasta la fecha más corto que el de los Facebook de ellos que duró 14 minutos y este probablemente vaya a durar 13 porque si lo alargo, o sea, si hablo así tanto se alargará, pero bueno hasta que el episodio, ha sido muy corto lo sé, perdón, ya lo he dicho como 5.000 veces pero bueno, nos vemos hasta la próxima y, y os prometo que a la próxima tarde que el próximo episodio intentar hacerlo larguito porque... La verdad, perdón por hacer este episodio tan corto. Es que pensé que con apuntar unas nueve cositas me iba a dar por un episodio de, no sé, de 20 minutos por ahí. Pero no, no fue así. Y duró menos que, que, que el episodio 3. Eso sea, es bueno, perdonadme. Que además eh, me, tengo un sueño increíble porque estoy, porque ahora mismo son las doce y media. Así que es bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Y probablemente hoy tenga... Hoy día. Hoy día 20, Hoy día 23. Que además me doy cuenta de que mi canal, si no me equivoco. Ha cumplido. Eh. me ¿cuánto, cuánto, tiempo, no me acuerdo. Pero hoy mi canal ha cumplido mes, no sé cuánto. O sea. No sé. Espera, voy a verlo un momentito aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hoy mi canal ha cumplido un año y siete meses. O sea... Sí, hoy, a fecha de publicación de este episodio, mi canal ha cumplido un año y siete meses. Muchas gracias por estar el apoyo que me habéis dado. Y también lo siento por hacer este episodio tan corto. Ostras, que dura 14 minutos, que lo supera, que lo supera, que lo supera. <laughs> Pero bueno, me voy a parar ya. Que no quiero. Que no quiero hacer las. Que no quiero hacer tonterías, sino será gente probablemente. Así que me callo ya. Y dejamos el episodio por aquí. Adiós. Y a la próxima. El, el, o sea, y el próximo episodio os lo traeré más largo Os lo prometo Y si no lo hago, pues... No, haced lo que queráis suscribiros de a mi canal Bueno, todo lo que queráis Pero... Y si no lo... Pero, perdón Pero... pero os, os pido disculpas pidimos a este nuevo episodio de Lucky Cast En este caso, en el episodio número 8 Hoy casi... Eh, o sea, esta semana casi no hay episodio Porque todavía estoy grabando súper tarde Son las doce y media de la noche si es que no tengo horas para grabar los episodios y bueno este episodio va a ser más o menos especial más o menos porque en el, vamos a responder comentarios fui a la parte de comentarios en el youtube estudio y me encontré a muchos que no había respondido así que en este episodio vamos a responder la mayoría y también los dependientes en revisión que bueno no son muchos la verdad porque hace poco los revisé por eso no hay tantos pero bueno dejad like y suscribiros Así que pues bueno comenzamos y bueno en este caso no, de, no necesito un blog de notas porque ya lo tengo aquí en el estudio y vamos a empezar no sé por los que no por los que no he respondido voy a decir el nombre de la persona que lo ha escrito y en qué vídeo lo ha comentado y la respuesta claramente o, bueno obviamente entonces vamos con el primer comentario pocho Alexis por épico de madera corazón esto lo, lo dijo en el vídeo de todas las constituciones de Boycraft 2022, que dijo un comentario de cuál os gusta, de cuál os gusta más. Y el Pochalesis dijo por el pico de madera. No les voy a responder en comentario, porque claramente, porque no, porque si no me estaría parando unos 10 segundos cada vez. Luego ya les responderé, pero bueno. Luego Saulo me está pidiendo que le cojo una llamada de Skype, que no puedo decir por qué, no se la cogía, pero bueno. Bueno, así solo le voy a dejar like. Aquí le dejo corazón. En otro comentario que he hecho que dice: No, no pude jugar. <laughs> Luego, ja, Javi, que, que se suele pasar por mis directos. ¿Cuántos años tienes? Porque mi hermana dice que tienes 13. A ver, Javi, en mi último directo ya te lo he dicho. No puedo eh, mostrar mi edad por motivos de privacidad. Ya en el directo que hice eh, ayer ya te lo dije, así, así que no no, puede, no me no me pidas ahí todo el rato, eh, Héctor te, dime tu nombre, no sé qué digo no, qué digo el nombre ya lo he dicho, eh, Lucky dame eh, dime cuántos años tienes, no eso no puedo decirlo, lo siento pero Javi ya te he explicado mil veces y ya te he dicho que no puedo decir mi edad real. Luego en una publicación, siguiente, un, una, un, uno que se llama Contributors Tolas, que se pasó por mi último directo, dijo primero porque fue el primero en comentar, solamente dijo eso porque sí, y luego dijo tres primero con, con un XD añadido en el vídeo donde jugó el mapa de Nerf con mejor sensibilidad. Les damos like y corazón. Luego en el vídeo de la señora Jackson, uno que se llama Dan XZ Gameplays dijo: Pobre carita triste. Pff, sí, la verdad, no es ahí la salvada de. De todo lo que. Pero bueno. Luego, tenemos aquí otra vez a Javier. Y dice: Lucky Loki no moriste. Me cambié el nombre de Stumble a Lucky Loki 2. Sí, ya Ya lo sé, ya me lo dijiste. No hay falta que me lo digas cinco veces. Es que, tío, Javi, tú como que repitas mucho las cosas, ¿no? O sea, me está diciendo me cambié el nombre a LuckyLucky2 en Stumble. No, que no sé qué, bla, bla, bla. Y me lo está diciendo todo el rato. O sea, no le vale solo con decirlo una vez. Porque, la verdad, él, él, se, pasa hablando, él se pasa hablando todo el día conmigo. Y lo peor es que repite cosas... O sea, y, o sea lo peor es que dice cosas que ya ha dicho antes. ¿sabes? O sea, jay, no sé qué le pasa. Luego, eh, mira, le tengo que dejar aquí corazón. Y eso, y lo dijo eh, en, el, en la publicación donde hice la adivinanza del episodio 7. Luego en el vídeo de la segunda edición del evento de los Rabbits, en el que estuve con Saúl y Saulo, la lió un poquito, hay que, hay que decirlo. Javi, otra vez, Javi, bueno, su nombre en YouTube es Javier Iván Velo, dijo, qué épico el rap de Saulo, rap, 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 XD, jajaja. Sí, porque en ese vídeo o solo sea, hizo un rap cuando estábamos recién iniciando una partida. Y la verdad, fue una especie de rap bastante raro, que digamos, la verdad. Fue como... Rap, rap, rap. Fue muy raro. Pero bueno, ese, ese era el comentario. Es que, tío, me toca reír ya un poco porque si no, se me acaba la caja de comentarios. Y luego, en ese mismo vídeo, eh, la misma persona comentó Juja. No sé por qué. Luego también el mismo vídeo y la misma persona dijo, no me has volver a pensar que moriste. ¿Qué pasa con morirme? Bueno, voy a dejar like. Bueno, también corazón, pero no sé, la verdad. Es que Javi comenta cosas muy raras, la verdad. Pero, pero bueno. Eh, luego, vas, eh, en el mismo vídeo, otra vez Javi, ¿vas a subir un nuevo vídeo? Le voy a responder en esta, sí que sí. ¿Vas a subir un nuevo vídeo? Obvio, lo subiré. XD Es para al menos responder algún comentario, ¿no? Luego, el mismo vídeo, otra persona que se llama Julio César Velo Giroboni. Dijo Javier Iván Velo, dijo el nombre de la otra persona. Luego, dijo lo mismo, pero en vez de Iván, dijo Iván con M. Y luego, nos damos cuenta de que esa persona nos dice... El mismo vídeo de la segunda edición del evento de los rabbits. Hola, soy el hermano de Javi Javier Iván Velo. Mañana 7 y 10, hora española. Y, y el, terminé 7 y 10 del otro día, hora española. ¿Qué? Bueno, no sé por qué dijo eso. No sé si será de algún torneo de stumble que haya jugado. La verdad, no sé. Pero bueno, es que Javi y su, sus supuestos hermanos dicen cosas muy raras, la verdad. Luego, eh, uno que se llama Juanse1337 en el vídeo de la señora Jackson dijo simplemente hola Daniel, no más. Le voy a dejar like, le, simplemente le voy a dejar like porque no es un corazón, o sea, no es que me encante. Pero bueno. Luego, aquí, luego tenemos ahí dos mensajes larguitos. Para empezar, Javi con otra cuenta. En el vídeo de Solo conquistarme el Meto en oferta ya les sirve. Dijo, querido Lucky Loki, me cambié el nombre a Lucky Lucky 2, ya me lo había dicho. Está repitiendo, en StumbleGuys, a mañana 7 y 10 de la tarde hora española y termina a las 5 del mediodía hora española. Y es que no entiendo por qué hice eso, la verdad. Voy a dejarle corazón porque ha dicho querido Lucky Loki. Pero bueno, querido Lucky que, Lucky, que me cambié el nombre a Lucky Lucky 2 en Stamberg, a mañana a 7 y 10 de la tarde hora española y termina a las 5 del mediodía hora española en StumbleGuys. Me puse Lucky Lucky 2, ya lo ha dicho como 5000 veces. En la primera tirada me, to me tocó Bolt, la verdad, qué suerte tiene en algunos. Es un especial Lucky. quién es Saulo. Tío, Saulo, eh, Saulo es un pana. Le voy a dejar aquí carita facherita. Es que alguno que otro tendré que responder, ¿no? Para que el vídeo salga Y por cierto, los comentarios que comenta aquí eh, Le dejaréis like, ¿no? Me imagino. Pero bueno, ostras, se van acabando los comentarios, ¿eh? ¿Cuánto iba el episodio, ocho minutos. Uf, creo que se puede. Si me enrollo un poco, se puede. Vale, luego tenemos aquí el, un, uno larguito que es de Javi también, con la con, 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 con su otra cuenta en la que habíamos leído antes más comentarios. Y vamos a ver qué pone, porque este comentario es larguito. No lo vas a creer, mi hermana dice que sos malo por tener 467... Si ya tengo más de 900. No, no vas a creer, mi hermana dice que sos malo por tener 467. No sé por qué hice eso, porque este comentario está hace 9 días y hace 9 días no tenía 467 suscriptores. En esa época me imagino que tenía, no sé, 880 por ahí, no sé. Hace 9 días. Y dice que conseguir suscriptores es fácil. Y no lo piensa, es que te sientas, juegas Stumble y ya sos famoso, valoro tu esfuerzo y sé que te costó llegar a esos suscriptores, no es fácil hacerse yo hacerse youtuber, pone a serse, pero es que yo entiendo, yo, bueno, yo lo entiendo lo que pone. Y yo lo sé porque fui, mi tío me recargó fecha, eh, me recargó gemas y fichas. A mí me regaló la skin, la skin bot, porque es el creador de Scopelli, eso ya no sé si me lo creo, ¿eh? Y, ah, no es broma, hablo con Scopelli, así me la regalan, y cabas te la arreglaron, pero Scopelli es un amigo mío, y eso, por eso me la regaló, y en el directo, no voy a durar todo el directo, y el directo termine a las 12 de la noche, así puedo jugar, y que no termine a las 2 de la mañana. ¡Uf! Maldito comentario, ha sido larguísimo. Voy a enviarle aquí un emoji de corazón. Bueno, le voy a enviar todos los corazones que hay. Es que tío, el corazón, el corazón rojo no se puede. Pero voy a colocar aquí corazón rojo, mojo. Vale, perdón, perdón, chicos, es para el comentario. Y se lo comento. Le he enviado todos los corazones que hay. Hay un mal. Luego, ha dicho otra vez en, en el vídeo de la. Que por cierto, el vídeo en el que dijo eso era el de la. En el vídeo en el que se vetó la tienda. Se llama tienda vetada. Como siempre, XD y partidas de chill. Luego, en, en ese mismo vídeo, eh, Javi también. Javi está. Eh, está, Javi, está. Comentando muchísimas cosas. Hay un maldito hacker que hace, que hace perder siempre. Ah, creo que te escuché en unos días. Vuelvo a Europa. Ah, en Europa. Pero... Ah, a Europa. Ah, claro, porque me dijo que él era de Argentina. Ah, vale. Pues bueno, me viaja al corazón porque sí. Luego, siguiente comentario que también es de él y también del mismo vídeo. No te quiero molestar. A quienes hablo es tu hermano, tu primo, tu novio. ¿Pff? Lo que pone ahí. No te quiero molestar. Perdón, creo que se escucha ahí algo raro. Perdón, perdón. No te quiero molestar a quienes solo es tu hermano, tu primo, tu novio. No me molestas y sos que. <laughs> ya está, corazón <laughs> instantáneo. Es solo amigo mío lo que dijiste. y a lo que dijiste. Fue algo turbio. Turbio. Estoy grabando para podcast y me he caga, ya sabéis, de risa XDDD. Y se lo enviamos. <laughs> lo que es comentario me encanta ¿no? Si le pudiera colocar en favoritos, yo lo colocaría. Sería como algo superior al corazón. Luego en ese mismo vídeo dijo también: Hola, querido Lucky. Ya está, corazón. Leg. Hola, querido Lucky. Gracias por hacerme creer que amorista ayer vi el vídeo, pero hoy haces directo a las 7 y 10 horas. ¿Por qué está diciendo eso todo el rato? Pero eh, descubrí algo muy perturbado en el directo. Te conocí. Cuando pregunté tu edad, vos dijiste 30. ¿Cómo? Y no puedo decir por privacidad que yo ser tu edad porque tú vos. es un pibe 18, 13 o 14. Mm. Es que no puedo decir. Es que no sé si no sé si decir alguna pista, pero... 18, yo ya te digo que no es. 18 yo ya te digo que no es. Es menos. No puedo decir más. Luego, uno que se llama funk, re, Punk Real, P H O N K Y luego pone real. En el vídeo de cuando conseguí el puño, dijo, hola bro, yo también tengo el puño y me sé las técnicas si quieres por Discord te enseño. Eh, pues se tiene que unir a mi server. Eh, vale, le voy a decir: únete a mi server de Disc y vete al canal de solicitudes Amistad Lucky, y así seremos amigos en. Bueno, voy a de Discord. Lo he puesto ahí un poco raro, pero bueno. Únete a misión de Discord y al canal de su Lucky Así seremos amigos de Discord. Me mandas ahí un mensaje. Y listo. Ya está, comentado. Me ha tomado un poquito de tiempo. Me ha tomado un pelín de tiempo. Pelín. Pero bueno. Eh, luego, en el vídeo de la señora Jackson, uno que se llama Kyron Madariaga, dijo: No me acordaba de ese meme. Es que, tío. Yo hacía mucho que no veía ese meme y de repente por TikTok me lo encontré y dije hmm, ¿por qué no hago un short con ese sonido? Y al final lo hice. Luego, uno que se llama Esaus en el mismo vídeo comentó Me saludas. Voy a colocar saludos desde Mallorca. Estoy colocando comentarios simples porque es para que el podcast no se haga tan largo. Luego Steve Craft dijo: No, ¿por qué borraste el directo? En, en, en el vídeo de jugando los tres eventos activos que habían en la tienda. Eh, que digo, en Estambul en Pues sí, borré ese directo, yo, ya lo sabes. Porque se me vio la cara. <laughs> sí, se me vio la cara. Creo que solo estaban Steve Craft y otro que se llamaba Juan. Creo que solo estaban ellos. Vale, aquí me acaba de aparecer un comentario. Que me dice ya tres eh, comentarios que puedo decir. Entonces, dice, hola Luke, haces directo mañana a las 6 de la tarde, hora española. Ah, bueno, estaría bueno un evento de dominón en el vídeo de las regiones. Deje tres ositos que, ap que aparecería. Voy a decirle es, Lo intentaré. Voy a decir una opción que me ha dado YouTube. Lo intentaré. Luego. En el, vid, en el short de las 10 ruletas épicas dijo el esqueleto está chulo. Le doy corazón porque me tocó el esqueleto. Le digo... Y a colocar ya. Que como que es... Que lo que dice es verdad. Luego dice y especial. Como que especial si me tocó ninguna. decir, pero si no me tocó ninguna. Caritar, caritaco carita con la boca esta así diagonal luego en el mismo short hay, 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 hay cuatro comentarios seguidos en el mismo short me gustaría jugar algún día contigo está en los roblox pues le digo pues pásate por algún stream Mío, me imagino que lo entenderán lo de stream especial pero pero si no me tocó, si no me tocó, tío, llevan dos comentarios igual, tío, no sé por qué todo el mundo está diciendo eso de especial, si no me tocó ningún especial, Eh. se fumado algo, ¿no? Pff, bueno. Julio, Julio César Velo Giroboni, giro en el vídeo de más mapas en modo personalizado, oferta gratísimas cosas, dijo, mañana haces directo en el vídeo de las regiones, mi hermano dejó un mensaje, se llama Javier, te dejo un mensaje. Ok, le he hecho ok con interrogante. ¿Cuántos comentarios quedan? Nada, poquitos. Bueno, menos mal porque ya el vídeo dura 17 minutos, y luego me quedan unos 5 pendientes de revisión. Luke, lo, lo que hoy haces directo mañana estaría bueno. Pero lo, lo dijo Javi el vídeo de analizando mi ping en las nuevas regiones que metieron la un Luke, lo, lo que hoy haces directo mañana estaría bueno un, un, un evento de cositos de gominola. Ya me ha dicho lo mismo. No se sé, le dejo like y corazón. Nuestro osito de gominola que vuele y tenga ropa de Dios. ¿What the ¿Este se está fumando algo? Y se llame gomidioso ostras Sí que tienes ilusión Oye, Javi, Javi. ¿Tú qué has soñado hoy, esta noche? <laughs> También estaría en los sitios de gominola aéreo que, ten, que tenga gopa, ropa de héroe, vuele, tenga más que se llame Gomihéroe. Tú has soñado cosas raras. Eh? También en los sitios de gominola robot que se mueva con sus manos. Son siete sitios de Gominura, mitad robot, se llame robot, y Robot y otro soy directo. Y decirle, ¿tú qué has soñado? estaría guay la verdad sí, estaría guay si estuviera la verdad voy a decir bueno eh, ostras me sale otro comentario que me dice dos opciones hola bro jugamos me ha salido vamos cuando quieras no puedo nada está, está no voy a hacerle caso YouTube hola bro jugamos en algún directo, en algún directo, ya sabes, bro. Le, le respondo. Luego, en un vídeo, en el, en el short de. Ah, no, por cierto, el de. El, el, el que envió eso se llama. Era Juan con la cuenta de su móvil. Y en el vídeo de cuando consiguió el puño. Luego, Mr. Mr. Zubia Rauf en el short de ¿Por qué me eliminé? Dijo: What happened? Bux, voy a responderle. Bux. Luego, en el mismo short. Tu tumblero se llama. Cronómetros y se acaba incluso estatutos. Los otros jugadores pueden ser eliminados, pero si sí es en supervivencia para parecer como si fueran eliminado, pero van a pasar a la siguiente ronda. La victoria conseguiste. Ah, que conseguí la victoria. Pero si sí me sumo el contador. Voy a enviarla así una cara como extrañada. Y así con una cara así Con la, con la boca así recta y los ojos ahí parados luego Javi otra vez en, en ese mismo short. Lucky, el viernes hace directo me el en Las coronas que tenía Lucky, como hiciste para mandar solicitud. Eh, bueno, este no lo comento. Luego, al, uno que se llama Alex Alexander Muñoz Olate en el short de Pepe Picardo dijo corazón. Que yo le debía dar corazón también. Bug, sí, en el short de porque me eliminé. Fajima Benjadi. Y decirle ya. Y nos quedan tres comentarios aquí. Hola, Luqui, ¿Quieres los hemos si decidido entrar en otro directo si haces mañana otro directo a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Este que se está fumando. Y decir, ¿cómo? ¿Cómo que tan tarde? No voy a hacer directo tan tarde. Aunque sí, en el... En, ya, en, el, en el día 23 de septiembre 2023, si ya, el, 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 el un directo care va a durar hasta las 12 de la noche. Iniciará a las 12 del mediodía. Bro, ese ¿sí es el directo, dice Juan en el celular, en el short. Día tengo todo farmeando, voz parte 4. No le voy a comentar nada, la verdad. Bro, hoy a qué hora hace el, es el directo? En, y esta vez lo dijo en el vídeo de primer aniversario solo ninja y lo Loki. Eh, no le voy a responder porque aún así este directo ya pasó, me imagino, creo. Y tenemos aquí unos, unos pocos comentarios en pendientes de revisión Luego, este comentario que, que, que lo puso en mi último directo Dijo no pasa nada solo ninja, a ver cómo te llamas a estable. Yo me llamo Lucky 2. ¿Ves? Ya lo ha dicho 5.000 veces. Bueno, se lo apruebo. Acá el directo de mañana ah, me das modo infinito. Es que diría... Eh, no, si hubiera un botón de no aprobar, nada, es que tío, que pesado este, de verdad, eh, con el modo infinito. yo creo que iba a secundaria o por qué hace dos días no subió un vídeo. Es que no me deja responderle, tío. Luego intentaré responderle. Luego, en, en el short de conocí a este en los Temple, dijo: No entiendo que te refieres con Protein porque no creo que la gente lo haga mientras que juegan y ya está. ¡No! ¡No! Lo eliminó sin querer, no quería eliminarlo, soy idiota. Lo conocía, solo si fanto y me mandas solicitud, me llamo Lucky lo y que decía: si me tenés, no, no me mandas Lucky porque no, no haces vídeos mañana, no es de la noche, ahora Argentina te digas, te digas que, que, se, que es en Argentina y jugamos o, o, o es una ocho de la noche, ahora Argentina fíjate en Google y jugamos piedadas con DG Juan y sus combates, yo hago las partidas. Eh, Lucky no me deja probarlo, Lucky porque si me te das autocorazón es, como, es como, que me de, como que me auto mande mensajes. Bueno, solo apruebo, me da igual. Me estoy rayando. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Se, ha ray... me, se me está explotando la boca. Estaba hablando tan rápido que se, que, se me está, que se me están explotando las cuerdas vocales. Además, el, el podcast se lleva 23 minutos, así que deberíamos de cortar ya. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no like, comentar, suscribiros si estáis en YouTube. Luego, si estáis en Spotify, se, eh, seguidlo. Y si estáis, si estáis en YouTube suscribiros y dejad like a este episodio. ¡Ah! Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucky Cast En este caso, en el episodio número 9. Y bueno, en este episodio os voy a hablar de unas cosas que la verdad no entiendo nada. O sea, no sé por qué pasan, no sé por qué están ahí, no tengo ni puñetera idea. No sé si alguien por los comentarios o en lo que sea me puede dar una respuesta porque yo no las entiendo. Son 12 cosas y no sé por qué no las entiendo, la verdad. O sea, me parecen bastante raras y no deberían de pasar. Pero bueno, dejad like, suscribiros para que no se acabe el Lucky Cash, que bueno. Probablemente pronto se venga la segunda temporada, pero bueno, no estoy seguro aún. O sea, no estoy seguro del 100%. O sea, seguro puedo estar, pero no al 100%. Pero bueno, dejad like, suscribiros si estáis en YouTube con la campanita. Y, lo, y, si, os, y, si, me dejan, y si YouTube me deja comentar en el vídeo, pues comentad, please, que no creo. Luego en Spotify seguid el podcast y guardar mis episodios en, vuestro, en nuestra biblioteca de episodios y en iBox e suscribiros al podcast y darle like a todos los episodios. O sea, a este episodio o al, o al que sea, pero bueno. Qué cómo es? Que bueno, eso, que vamos que comenzamos ya. Y bueno, son 12 cosas porque una vez puse solamente 10 cosas en un blog de notas en el, en el episodio 7. Y al final se hizo un pelín corto. Y solo duró simplemente 27 segundos más que el episodio 3. Es decir, el episodio o sea el episodio más corto de Lucky Cast. Pero bueno, yo creo, espero que con 12 cositas en este episodio me sirvan. Espero que a los 10 minutos no esté despidiendo el episodio. Pero bueno, vamos a intentar enrollarnos un poco para que nos dé. No sé, para que dure esto unos 20 minutitos, como dura un episodio normal. Y así, no sé, bueno, la verdad no tengo ni muy ni buena idea, pero bueno, comenzamos con el top 1 en minuto 2 con 2. Y bueno, la primera esta yo creo que ya muchos la sabréis, y es que yo tampoco la entiendo, la verdad, y es porque el vídeo de todas las canciones de Bobbycraft es el vídeo más visto y tiene, eh, eh, desde cuando tiene tantas, tiene 21.000 visitas. Y lo peor es que está desactualizado, porque esto subió es el día 16 de enero. Ahora voy tiene dos canciones más, pero, tío, aunque esté desactualizado, tiene 21.000 visitas. O sea, aún, lo peor es que aún hay gente que lo ve. Voy a esto para que no lo veáis. Bueno, no voy a silenciar esto, simplemente voy a hacerlo en el OBS y ya está. Es que, mira, yo, yo me veo aquí. Es que, tío, lo peor es que está desactualizado, tío. Y tiene 620, 628 likes Tío, eso es una cura y comentarios 73 Tío O sea tiene 21.042 visitas Lo peor es que Lo peor es que está desactualizado y me metieron copyright 73 comentarios 628 likes No no es broma, podéis mirarlo por vuestra cuenta y, y veis que pone más de 600 y 21.000 visitas. O sea, esto es una locura y lo peor es que está desactualizado. O sea, no entiendo. Eso y la verdad, lo teníamos se merecía la pena estar en, en el primer puesto, pero bueno. O sea, la primera cosa que iba a decir, pero no. Ahora, esta, esta segunda cosa tiene que ver con lo de antes y es lo mismo pero con los SOS. No sé por qué también pero con el short del típico XD, que fue simplemente un meme que me copié el audio y luego ya el, el vídeo que, es, que se veía de fondo era una partida mía cuando empezaba a jugar con mando de PlayStation 4. Pues que no sé por qué, pero es el short más visto de todo mi canal. No, no se encuentra. Y tiene 11.000 visitas. Y bueno, este, este no tiene comentarios, pero es que no entiendo por qué tiene tantas visitas, la verdad. Y lo peor es que este short, bueno, esto no tiene nada que ver, pero lo subí el día 18 de diciembre y diréis, ¿qué pasa con el 18 de diciembre? ¿Se acabó el mundo que qué? No, que ese día se hizo la final del mundial. Y ahí, eso me recuerda mucho porque ese día me borraron el directo y tengo una advertencia que si vuelvo a meter otra que tiene que ver con eso, es como lo del cole, como como le, con lo de que tienes una dos como que tienes dos avisos al segundo ya expulsado de un cole pues a mí me hacen pues a, yo, o sea que YouTube hace lo mismo eh, pues justamente el día que subí ese short era al final del mundial no sé si os interesa pero bueno eh, es un dato no sé digamos curioso entre comillas pero bueno entonces eh, no sé por qué ese short es el más visto la verdad y lo peor <laughs> es que en TikTok solo tiene siete visitas tío o sea no entiendo tío o sea en YouTube tiene once mil visitas en TikTok solo 7. TikTok good morning tío good morning ay ok y lo peor es que me encuentro aquí mi número es leyenda y pone que tiene 1.700 eh, visitas no lo entiendo la verdad tampoco aunque esto no contaba en lo del, en lo del blog de notas ese que tenía pero bueno Da igual, era o sea, para añadirlo, ¿no? Pero vamos con la tercera. Que es que lo acabo de decir ahora. Que son. Que no sé por qué, pero TikTok. La, o sea que siempre. Los, los vídeos. Tienen más visitas en TikTok. O más visitas en YouTube. Aunque, por ejemplo. Eh, con mi último short. Eh, fue que en YouTube lo veía más. Porque en TikTok tiene 218 visitas. Y en YouTube. Creo que iré. Dos, dos mil quinientas, creo que eran, no sé. Y también pasó con el número Leyenda, parte 3, que si no me equivoco... Pff, eso escucháis muchísimo. Que lo subí, efectivamente, hace seis días, entonces me imagino que lo subí el día 2, ¿no? Porque, bueno, estoy grabando a, eh, a las... casi a la una... Y bueno, como recordad que hoy es 7 de mayo, hoy es el Día de la Madre Y recordad que hoy también hay directito En el que podremos ver también cuál es el primer miembro de nuestro clan de Stammergeist LB barra y vuestro nombre Así que el directo que vamos a tener hoy día 7 va a estar bastante interesante Porque entre que es el Día de la Madre a estar bastante, si No se a hacer el short, o sea, el directo Sí voy a poder hacer, tranquilos Porque si es el Día de la Madre no me van a obligar a estar ahí con ella todo el día, pegando, estando ahí, besándole todo eso. Pero bueno, mejor me callo, me callo. Que luego ven este, este episodio y me matan. Pero bueno, que sí, por ejemplo, que sí, es pues lo, que, lo que pasó con el short este de, del, del, del Me pasas un refresco. Que en YouTube ten, tiene muchísimas visitas, en TikTok son las siete. Ay, estoy llorando. Pero bueno, no estoy llorando en realidad, o sea, me la pela con ganela. Con con tela que sabe a Nutella y que no le gusta el y Ela. like Luego, eh, la cuarta es que me pasó yo creo que más de una vez, porque. O sea, y no entiendo por qué pasa. Me pasó en un directo y también en un vídeo. Que era que cuando ponía un cronómetro, no sé por qué venía Harry Potter y paraba el tiempo. O sea, no sé qué pasaba. Yo no tocaba nada el Chrome antes, bueno, antes sí lo tocaba, pero... Ahora que ya no toco el cron cuando tengo un cronómetro ahí puesto. Aún así, viene Harry Potter ahí con su escoba ahí volando y le da a parar crono por la cara. Es que de verdad me cago en Harry Potter. No sé por qué, pero a veces el crono se para cuando lo pongo. Y lo tengo puesto aquí ahora, aquí ahora mismo. Aunque no lo puedo ver porque si no esto que aparece en YouTube de, de la portada esta se quitaría y eso claramente no quiero. Pero bueno, que la verdad no entiendo eso tampoco. Pero bueno. Eh, que, no entiendo de por qué el crono se para por la cara. Que viene Harry Potter ahí con su escoba, le da un hechizo, ¡pam! Se va. Luego, la quinta visita que la verdad me extrañó también un poco cuando pasó... O sea, fue en diciembre más o menos del año pasado. Obviamente, ¿no? Me imagino, pero bueno. Que es que yo pensé que Roblox iba a tener muchísimas más visitas porque... Bueno, Roblox en esa época era bastante más popular, ahora ya no es tanto porque... Entonces, ¿qué dijeron? Roblox iba a morir, Roblox iba a morir en enero del, 20, del 2023. Ya no sé por qué, pero ya no lo juega tanta, 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 tanta gente. Pero, pues no sé por qué, pero yo pensé que iba a tener muchas más visitas que en los vídeos que tenía actualmente. Porque ahí mi canal estaba un pelín muerto, un pelín, ¿eh? No os pensáis que Carl se había muerto por completo, ya no tenía subs ni nada, no. Estaba un pelín muerto. Y tenía que conseguir un par de sus más visitas y todo eso. Audiencia, sobre todo. Bueno, no sé si lo he dicho. No sé si. Sí, Se sí. sí, puede. No, da igual, da igual. Es que no quiero eh, decir un trabalenguas en medio del episodio. bueno, que yo pensé que Roblox iba a tener más visitas. Y la verdad, no tuvo tantas. Mi primer directo de Roblox no tuvo tantas visitas. Voy a ver un momento cuántas, ten, cuántas tiene. Y sí, si, la verdad. No me gustó mucho porque eso tiene 48 visitas. No, al menos no es el directo menos visto. Por suerte, el directo menos visto es en el que jugué. que graf en el directo especial verano. Por suerte. Aunque bueno, está cerca de ser el que menos visto. visto pero bueno, no está en el menos visto. Al menos. Pero bueno. Pues que sí, yo pensaba que el se iba a tener más visitas, porque ahí mi cara está un poco muerto, como ya os he comentado. Yo pensé que me iba a ayudar más, pero no, no me sirvió de nada. Bueno, y luego, una que me suele pasar también a veces, que me pasó también en el episodio anterior, que lo tendréis en. <coughs> que muere en medio del episodio. Pues que en el episodio anterior, por haber tocado un poco el micro de una cosa, pues que se me se escuchaba un pitido en medio episodio. En, en, durante medio episodio, ¿vale? No sé qué me pasa, perdón. Bien, aquí agua, porque si no me voy a morir en medio del episodio. Dios, casi me... casi me, me rompe. Casi... Me han atacado el corazón. Estaba ahí en la muerte. Ahí cuando yo soy viendo, cuando viendo el Titanic. Pero bueno, perdón, perdón, perdón. Disculpas por, por eso que me ha pasado. Es que. La verdad, no tengo ni idea de por qué me ha pasado realmente. Pero es que se me suele escuchar un pitido. Y la verdad, creo. Ay, perdón, mira, ya se me va a escuchar un. Que soy tonto. ¿Por qué toco el micro? Es que, es que si toco el micro se escucha pitido, tío. Ahora se escucha pitido. Ah, no, ah, no. Es que, bueno, creo que no se está escuchando pitío, ¿no? Bueno, espero que se escuche, pero no. Bueno. Es que toca ahí un pin del micro y creo que se escucha escuchar pitío, pero bueno. Pues que la verdad, tengo algunas razones por las que puede pasar eso. Que la ganancia del micro la pongo muy alta, que si lo estropeo un poco, o sea, que lo desmonto un poco o eso, que yo creo que es la que, no sé, yo creo que esa es la, la más correcta. O porque... No sé, ¿está manchado? No sé, ¿tiene agua? No tengo ni idea. Pero bueno, es un pitio que se me suele escuchar en bastantes vídeos y directos, sobre todo en mis vídeos antiguos, ahí se me escucha muchísimo ese pitido. Y también que se me escuchaba bastante bajido, o sea, había un pitio fuertísimo y se escuchaba así. Hola, pues bueno, aquí estoy hablando, bienvenidos a un nuevo vídeo... Y se me está escuchando bajísimo porque bueno, no sé configurarlo, estoy usando este de la caca. Pues sí, más o menos así. Aunque tampoco quiero interrumpir la calidad del podcast alejándome ahí. Hola, hola. Sabes entonces. No quiero No quiero fastidiar el episodio, no he vuelto a tocar el, el, el micro con la, con la barbilla. No sé cómo se dice, pero bueno. Porque pues sí, se si me escucha un micro, o sea, un pitido en el micro. La, la verdad es bastante molesto. Sobre todo en los directos. En los directos puf, es molestísimo. En los vídeos tampoco es para tanto. Pero en los directos sí que molesta, ya os lo digo. Pero bueno. Luego, una cosa que me está pasando actualmente. Que estamos en el séptimo sí? séptimo sí. Es que, como ya muchos sabréis, no me funciona el mando de la PlayStation 4. La verdad, no tengo ni idea de por qué. Y no, es, y no es por el Stumble. Bueno, y me, creo que me di cuenta de que fue por el Stumble. Porque cuando yo lo conecté una vez, cuando me instalé el Full Factory por, por una vez, no me, no me iba para nada mal. O sea, me iba bien. Así que creo que el problema es Stumble. Pero cuando Stumble meta Stumble en consolas y pueda vincular mi cuenta Steam, porque van a una opción de correo electrónico en la 8.1, ya se le libre para jugar con el mando. Cuando me dé la gana, aunque sí, actualmente ya estoy mucho más acostumbrado a jugar en teclado, pero bueno. Pues que sí, que no he visto la PlayStation 4 y la verdad, en algunos vídeos me pasa haciendo así con el mando. ¡No! ¡No! ¡Toca el micro! Bueno, vale. A ver, ¿se escucha pitido? Voy a ver. Bueno, creo que no se escucha pitido. Espero que no, es que con tocar un poco el micro ya se... hay probabilidad de que haya pitido, pero bueno. Sí, que en algunos vídeos me pasa haciendo esto. Sí, como, como hacer así, como darle golpes al mando, tirarlo a Sevilla. Pues sí, yo hago más o menos lo mismo, pero claramente yo no lo tiro a Sevilla y que se rompa todas las teclas. Porque bueno, esto no es broma. Un día se me rompió la tecla del R2, pero me la pudieron arreglar y bueno, como nueva. Pero bueno, vamos con la siguiente. Que además, que el podcast está alargando y ya llevamos. Eh, un cuarto de hora y el podcast tiene que durar no sé unos 20 minutos sé que no vamos a hacer que esto dure como, el, como los podcasts estos que duran 10 horas y dicen bueno acabamos ya y él dice no 5 horas más o sea sí 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 vale acabamos pero en 5 horas más bueno y luego también una cosa que no entiendo pero me parece bastante bien es de dónde saco tantos subs actualmente o sea los saco de, la, de, de un basurero o sea, de dónde los saco soy menor de edad, tío. O sea, tío, pero ¿cómo saco tantos subs con menor de edad? Que, que estamos a 35 subs de los mil. Y no, y, y, y ratones, no me habéis dado tiempo aún ni a grabar el videoclip de la canción. Solo llevo un minuto y un poco más. Ratones, tío. No me van a dejar hacer videoclip. Así que si tardo en subirlo, no os quejéis, que ha sido vuestra culpa. Porque me estáis, os estáis suscribiendo tan tan rápido que vamos a llegar a los mil. Y voy a tardar 5.000 años en subir la, la canción Parodia, entre comillas, del creeper, tío. pero bueno. Eh, la siguiente es que, tío, esto. No sé, no sé si fue un error. No sé si fue un despiste mío que no lo entiendo. Es que en un. En un, un vídeo de TikTok específico. Que era... Que, que en YouTube bueno, se llama Los Tembles Obstáculos. Pues... Que se ve el nombre del archivo y diréis cuál es. Pues, el, como yo uso el X Recorder para editar, el nombre de eso era X Recorder Edited 14 11 20, 2022 barra baja 20 18 44. Copia, lo peor es que lo tuve que copiar porque se me borró más o menos y lo tuve que copiar. Y lo peor es que se llama el archivo y luego pone copia. O sea, eso es horripilante. Y, y ¿sabes qué es lo peor? Es que en TikTok no es como YouTube, porque en YouTube puedes editar los vídeos y cambiar una cosa. No, en TikTok no es así. Una vez que lo subes en TikTok, ya lo único que puedes hacer es eliminarlo. Nada más, ya no puedes hacer nada más. Solo eliminarlo o denunciarlo. Nada más. Es que, por eso, me gustaría que en TikTok pudieras editar, editar los vídeos que subas. Porque tú escribes ahí una cosa mal y ya no hay vuelta atrás. Lo tienes que volver a subir... De, la, de una forma en la que existe bien escrito, pero bueno, la verdad, yo me gustaría que cambie eso. Pero bueno, seguimos con el episodio. Entonces, eh, no sé por qué pasó eso. La verdad, no sé si fue un error, no sé si fue un despiste mío de que no le el, el título, pero yo creo que fue un error, la verdad. yo sea, no me acuerdo porque bueno, recordar, bueno, porque cuando yo subí ese vídeo era bueno, el 14 del 11, o sea, era, eh, aún era el año pasado. O sea, cuando aún yo jugaba con Teclay se escuchaba así súper fuerte, mira. ¿Sabes? Nadie ya escuchar Pitido. No, 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 por favor. Bueno, creo que no se escucha Pitido. Espero que no se escuche Pitido. Ahora, claramente, cuando acabe de grabarlo lo revisaré, pero bueno. Eh, pues sí. No, ya ni sabía de qué estaba hablando, pero bueno. Vamos con la penúltima, que la verdad, tampoco la entiendo, pero también es buena, como la de... ¿de dónde saco esos subs? Bueno, me pone ahí, de dónde saco esos subs. Y es que... A ver, yo creo que habéis escuchado mucha gente decir que los shorts petan más que los vídeos horizontal. O sea, en formato horizontal, los vídeos, vídeos, es que duran, no sé, 8, 9, 10 minutos. Pues actualmente están petando, tío, mi último vídeo. Loco, no sé cómo, pero tiene... 343, creo que es mi vídeo horizontal de Stamble sin más visto porque Tío, como va a tener tantos si la miniatura, es la peor miniatura que has visto en toda tu vida. Son el evento de Nerf y una ruleta, nada más. O sea, eso a vosotros os gusta, que raro, la verdad. Pero bueno, pues sí, la verdad que no sé por qué están petando tanto, la verdad, me parece muy raro. Por ejemplo, cuando reaccioné al anuncio del creativo que hice Folges hace unos días. Tiene 80 views verdad es bastante o sea para mí más tanto, es bastante si eso dices a Minecraft dice va, eso es poquísimo eso eso me lo, eso me lo meto por la raja del trasero y, y tengo más ganas de meterme por ahí perdón perdón vale me he pasado ahí yo creo que ya paró y bueno y la segunda y la o sea que digo en la segunda y la última es que no sé cómo pero mejor a las miniaturas sin darme ni cuenta, sí. O sea, no sé por qué, pero yo un día simplemente que estaba haciendo miniaturas, ¡pam!, hizo una miniatura de lujo. No tengo ni idea por qué, pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy, porque ya no tengo más cosas amontadas, ha durado 20 minutos, es lo que tenía que durar más o menos. Bueno, chao, porque no, no, porque no le encuentro el sentido a nada de estas cosas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucky Cast, en este caso, en el episodio número... 10 y bueno estamos en el último episodio de la temporada y si sí, también este episodio lo estoy subiendo un poco más tarde porque no sabía de qué hacer el episodio entonces hoy lo vamos a subir yo creo que a la una no sé o sea lo estoy grabando ahora esto hoy día 14 casi a las 12 del mediodía así que pues, bueno esta, esta no he grabado por la noche pero es que o sea sí, tenía que haber subido el episodio hace más, hace más de media hora pero como no tenía ideas a, anoche, pues lo puedo grabar, lo tengo que grabar ahora, ¿eh? ahora. Y el episodio lo voy a subir un poco más tarde. Bueno, un poco no. O sea, yo creo que lo voy a subir a las doce y media, creo que me va a dar un poco antes, no sé. Bueno, en este episodio, y bueno, vamos a hablar sobre la monetización. Sí, yo creo que ya sabréis que en un vídeo mío que subí a YouTube, os dije que no me puede monetizar por unas razones que en ese vídeo no podía explicar porque si no se hacía súper largo, entonces ahora en este episodio os las voy a leer todas y si sí, el episodio tal se hace un pelín cortito, pero si nos enrollamos bastante, yo creo que puede durar como un episodio normal, no sé, con 18 minutos por ahí, yo creo, me sirve. Así que pues bueno, espero que el episodio dure unos, una duración estable, o sea, que dure bien, o sea, que tenga una duración buena. Así que pues, bueno, dejad like y suscribiros y comentad si estáis en YouTube. Aunque creo que en los últimos vídeos no se ha podido comentar. En YouTube, no sé por qué. En Spotify, agregadlo a, a vuestros episodios. Si han quitado el corazón en Spotify. Y luego en iVoox. E o sea, en Spotify también seguid el podcast. Y en iVoox, e suscribiros al podcast y dejad like a este episodio. Y también a los, a los demás si queréis. Pero bueno, ahora ya sí que sí. Comenzamos con el último episodio de la temporada 1 de... Lucky Cast, así que pues bueno comenzamos a los dos minutos. Y bueno, esta no tiene cosas, bueno mejor no. Eh, bueno, os voy a leer todo lo que pone aquí, la verdad no es mucho la verdad, o sea son como dos cositas ahí nada más. Y bueno también y bueno también para que no salga tan cortito también voy a usar el Gmail porque ahí pone alguna que otra cosita más, no sé si bueno puede llegar a ser muy igual. O bastante diferente, o bastante. O muy diferente, pero bueno. Voy a ver la otra. Ah, fuck ¿Qué? ¿qué es esto? Acaba de llegar un correo al de... Lucky Lucky. Te damos la bienvenida nueve veces para creadores de YouTube. Aquí, bueno, leeré luego. Y bueno, no sé dónde tengo el correo. Ah, tío, lo tengo lejísimos. Pero bueno, luego lo, luego lo leeré, porque primero vamos a leer lo que me sale en el YouTube Studio. Voy a colocar aquí el, el programa aquí este, a ver cuánto dura o sea, cuánto lleva el episodio. Y comenzamos. Entonces, ingresos en YouTube. Me, o sea, te, te tienes que ir al YouTube Studio y a los ingresos. O sea, en mi canal. No se ha probado que tu canal participe en el programa de monetización. Y entonces. Qué puñetera cosa ha ocurrido. Pues bueno, tras revisar la solicitud hemos detectado que mi canal no cumple las políticas de monetización de YouTube. Y diréis, pero qué, pero qué co es eso, o sea, puñeteros, pero qué cojo, es vale, sí sí sí, pero, pero qué cosa es eso, no, no, entiendo nada. Pues bueno, nos dice aquí YouTube que revisa nuestros comentarios, o sea, nos ha enviado aquí, un... o sea, hemos detectado que tu canal tiene los siguientes problemas. Y aquí me salen cosas que debo hacer y cosas que no debo hacer. Aunque, principalmente, tendré que estar más atento en las que no que en las que sí. Porque las que sí, bueno, bueno también las tendré que leer, pero las que no las, las tengo que tener bien de memoria. Bueno, vamos a bajar la flecha esta que nos sale aquí. Bueno, no, no la veis porque solo veis aquí la pantalla del de, de, de Lucky Cast. Y bueno, aquí nos sale contenido reutilizado. Especialmente no puedo monetizar por eso. Canal donde se usa el contenido de otra persona sin cambiarlo de forma significativa. O sea, es que, tío, lo peor es que hoy he subido un short de Samu en el que estaba hackeando el sistema. Pero es que, tío, de verdad, no creo que voy a poder monetizar por eso. Soy retrasado. Bueno, no sé si es mental o elemental. Pero bueno. Entonces, aquí. Luego aquí me sale una página con más información, que claramente no había leído en el episodio se hace más largo que, que, que yo, que tú, leyendo la Biblia. Así que pues bueno, vamos a empezar con lo que sí, con lo que, a ver, con lo que no debemos hacer. Está primero el de, de, lo, de las que las cosas que debes hacer, pero yo lo voy a hacer al revés. Las, lo, yo lo voy a hacer al revés. ¿Qué no debes hacer? Ejemplos de contenido que no se puede monetizar. O sea, pues, por algunas de estas razones no puedo. Eh, monetizar mis vídeos primero recopilaciones de vídeos cortos procedentes de otras redes sociales es como no sé si yo cojo no sé un sorteo de samu yo creo la verdad es como si yo cojo un sorteo de samu así no hago casi nada aunque no, de otras redes sociales yo creo que se refiere como a TikTok y eso pero yo creo que pues se puede referir también a Twitch luego las siguientes son recopilaciones de canciones de varios artistas. Esto no es que lo haya hecho yo realmente, lo que pasa es que en mis directos la música que pongo son recopilaciones de otros artistas. Entonces, es que yo creo que no lo veo muy justo porque ¿cómo voy a saber yo la música que va a aparecer? O sea, si me meten copyright, es que yo no tenía ni idea de que eso tenía copyright. Entonces, no sé si decir si eso es muy justo o no porque aquí bueno, además te sale recopilaciones de canciones de varios artistas aunque te hayan dado permiso. Eh, a ver, está subido en YouTube, o sea, yo no tengo ni idea qué música me va a aparecer. O sea, yo creo que dan permiso, ¿no? Porque si la ponen ahí en YouTube para que la usemos, en encima que ponen sin copyright, puf, no entiendo, ¿de? Eh. Luego, fragmentos de tu serie favorita que has incluido en un mismo vídeo y no hacer apenas comentarios o ninguno. Pues sí, esto ya sí lo noto. La recuperación que hice en las periodas de hoy, temporada 2. Up, ya ahora es el vídeo más visto, ¿y diréis cuántas vistas tiene? 69.000 visitas, se han fumado algo, tío Se han fumado algo Tiene 69.000 visitas, tío, es una locura Tío, aunque, aunque tiene más likes el vídeo de las canciones de Boycraft Pero tío, este vídeo tiene 463 likes Y 69.937 visitas ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Como haga esto con la, con la temporada 3 me, Tío, todo el mundo me va a estar mirando ahí, tío Está como... Uh. Los que, aunque bueno, el de las canciones de Bobby Craft tiene 656 likes, pero solo tiene 22 visitas. Pero tiene 77 comentarios y otro solo tiene 10 o 12, no sé. Pero bueno, eh, como os decía, vamos a seguir con el texto este de la monetización. Entonces, luego seguimos. O sea, si los fragmentos de ser favorita no eran fragmentos realmente, o sea, eran todos, o sea, yo creo que es peor. Luego, vídeos que han subido muchas veces diversos creadores. Esto realmente no lo entiendo mucho, pero yo creo que se refiere a resubir vídeos sin casi cambiarlos. Esto yo creo que se refiere a los shorts de Samu que he hecho también. Que cojo un vídeo suyo y simplemente lo hago en vertical, lo edito un poco y ya. O sea, yo, sí, la verdad, debo, debo parar de hacer eso. Al menos no tengo ningún short de Samu que, que tengo programado para subir en algún día, pero bueno. Y luego el, el, el último que son vídeos que promocionan el contenido de otros creadores aunque me hayan dado permiso. Y esto se refiere como por ejemplo, es que creo que se refiere a esto. Como que tú promocionas ahí un carro de Hot Wheels y que, que tú promociones eso. Creo que es algo así, la verdad no tengo ni, ni idea. Pero bueno, yo creo que se refiere a eso aunque me hayan dado permiso. Y bueno. Son las cosas que no debo hacer y también debo parar a hacer. Y luego, lo que sí debo hacer. Ejemplos de contenido que sí se podría monetizar. Y aquí en este caso hay seis puntos. En el otro solo habían cinco, pero aquí hay seis. Mejor porque para que el episodio no se haga tan cortito. Yo pensaba que se iba a hacer más corto, pero no. Una revisión humorística o que invita a la reflexión de contenido que no hayas creado tú. O sea, como que revisas algo humorístico, que invita, como, no sé, es que la reflexión de contenido, no tengo ni idea de esto, pero creo que se refiere como que reviso ahí, como una reacción o lo que sea, que reviso ahí como, como que de me da de humor, no sé, la verdad, no, te, no tengo ni puñetera idea. Luego, la segunda, clips de contenido de otras personas como parte de una revisión crítica, son como clips de contenido de otra gente, como de una revisión. Yo creo que se refiere a que si estoy haciendo como un análisis o lo que sea, un, una revisión, que coloque sus vídeos. Ahí yo creo que sí te dejan. no sé, Es que no lo entiendo muy bien. Luego, una escena de una peli donde hayas cambiado el guión y roba voces nuevas, pe si sí, cambias las voces. O sea, sí, si sí, es como que tú tienes ahí una película y tú cambias las voces y pones unas tuyas. Eso sí se podría. No es como si tú pones una película entera ahí gratis cuando la tienes que pagar, pero tú ahí como te crees el Twitter y la descargas ahí por página web gratis, eso te no sé no te piden casi nada. Luego repeticiones de un evento deportivo donde explicas movimientos acertados y desacertados que realiza un atleta. Esto se refiere como que como, como que hagas un vídeo de los mejores momentos de, de un evento de, de como de los Juegos Olímpicos, yo qué sé. Eso sí se podría hacer supuestamente. Luego, vídeos de reacciones donde hablas sobre el contenido original, es como que tú dices cosas sobre un vídeo de una persona, eso según dice YouTube, creo, creo que se puede, bueno, no sé, creo que se refiere a eso, como que tú en un vídeo dices como, como que, que le pasado en ese vídeo, que, que no sé, como cuántos comentarios tiene, yo qué sé, tío, o sea, no tengo ni idea. Luego, la última es imágenes editadas de otros creadores que narras o explicas. Esto yo creo que se refiere también a como las miniaturas de otros creadores, pero tú las editas un poquito. Por ejemplo, en el Stumble Guys, tú haces una miniatura de un vídeo Stumble Guys y colocas en alguna, en alguna, en vez de, de la cara de, de una persona, colocas ahí tu cara ahí, diciendo, ¡Ah, tengo que correr. Como en la foto esta, ya sabéis, ¿no? La foto esta, de iniciando sesión, ya, ya sabéis a cuál me refiero, ¿verdad? Pues sí, a, a esa. Y, yo, y bueno, de momento eso eso es lo que me pone aquí y luego aquí me sale qué debo hacer ahora y aquí me salen dos opciones y luego también hay una tercera que simplemente es un textito ahí de tres líneas luego la opción uno es enviar una operación por vídeo y esto es por si por si crees que, yo, que el equipo de YouTube ha, ha hecho un error que nos envía que nos envíes un vídeo explicando ¿Por qué y por qué no, no debían de hacer eso? Y revisarán tu apelación. Nos pondremos en contacto en un plazo de dos semanas aproximadamente para informarte de, nuestra de, de su decisión. Y hay que seleccionar esta opción si no has enviado ningún vídeo desde que se rechazó tu solicitud para, para, la, para que te moneticen en el canal. O sea, para el programa este del YouTube Partners. Yo no le he dado la apelación porque necesito ayuda. Y, y tengo que enviarlo antes del 1 de junio. O sea, me quedan más o menos. Bueno, me quedan. 7, 14. Me quedan aún. Cuat, eh, guay, me, me quedan creo que 18 días a fecha de publicación del episodio, creo. 18, 17 días, no sé. Y luego aquí me sale para iniciar la apelación. Y luego aquí toque que hacer. Un, bueno, aquí dice que si crees que la decisión no es correcta. Ah, esta es la, de la apelación. Y luego, instrucciones, hay que crear un vídeo para la apelación. Grabar un, uno de los señores admitidos. no, no tengo ni idea de qué es eso. Luego, aquí me está otra vez el texto ese. Y luego, aquí tengo que enviar la URL del vídeo. L la ver o sea, creo que ahí tienes que colocar el vídeo, pero bueno, no voy a hacer la apelación porque necesito ayuda. Luego, la opción 2 es hacer... Cambios en, en el canal y enviar otra solicitud. Aunque no me. Aunque. El, aunque el, es, en esto de volver a, Me sale un botón de volver a solicitar, pero lo tengo en gris O sea, estoy presionando aquí clics. Y no me deja. O sea, claramente no lo podéis ver porque tenéis lo del Lucky Cast esto y también el Spotify. Pues no lo vais a escuchar. Pero sí, no me deja. O sea, no me deja hacer nada, literalmente. Pero bueno. Y luego. En el, y luego aquí me sale tres lo de, lo de los requisitos para participar. Me sale que tengo 1108 suscriptores y era especial 1100. No, voy a hacer simplemente especial 1250, luego haré el especial 1500, luego el especial 1750 y luego ya el especial 2000. No estar haciendo ahí todo el rato especiales, no. Y hacer especiales a partir de ahora hasta que lleguen a los 10.000 cada 250 subs. Y es que me sale aquí que tengo 1108. Y las horas ya sabéis en un vídeo que os las enseñé, pero ahora ya se han actualizado. ¡40.358 horas! O sea, es fuma un porro, tío. O sea, es fumar un porro gigante. Quiero de lo que os fumáis, tío. ¡40.000 horas! Eso se necesitan 4.000. O sea, tenemos un cero más, tío. O sea, de las que tenemos, tenemos un cero más. Bueno, no, realmente no, porque 4.358, pero si contamos eso, como que son 40.000. Tenemos un cero más de las que se necesitan. Muchísimas gracias por todo el apoyo, tío. O sea, chavales, tío. O sea, 40.000 de 4.000, tío. No se necesitan tantas. ¿Qué, qué, qué pasa con mi canal? Mañana hay un, mi un millón de logros, de horas de visitas, tío. Luego, la, la verificación en dos pasos. O sea, lo de poder subir vídeos de más de 15 minutos, miniaturas y eso. Luego, las normas de la comunidad. Aunque me dice que sí está. La verdad. Ahora, aunque ahora lo que tengo que hacer es no sé, borrar algún vídeo que no cumpla eso y eso, etcétera luego ya, mi, o sea, tengo que o sea, no, aquí, pues espera os voy a leer el 3 que está aquí supera las revisiones del canal, cuando se envíe la solicitud, compraremos si tu canal cumple las políticas de monetización de canales de YouTube luego aquí me sale una cosa de más información y la verdad, yo creo que lo que tengo que hacer es no sé, eliminar vídeos que no lo cumplan, yo creo que es eso y luego ya creo que el botón ese de volver a solicitar ya me dejará usarlo. O sea, me dejará presionarlo. Bueno, eso es lo que me sale aquí en el YouTube Studio. Yo, oye, 16 minutos, ¿eh? se ha hecho más largo de lo que pensé. Y ahora vamos a leer el correo que nos han enviado por Gmail. Es casi igual, pero no Y bueno, es más cortito también. Hola Lucky Lucky, gracias por enviar tu solicitud para participar en el programa de parte de YouTube. Aquí hemos tu canal con detenimiento. Lamentablemente hemos detectado que no cumple con las políticas de monetización de canales de YouTube. Por lo que esta vez no podemos aprobar tu solicitud. No te preocupes, para seguir utilizando tu canal como hasta ahora. Simplemente no puedes monetizar tu contenido todavía. ¿Qué puedo hacer? Ve a la página de ingresos en YouTube Studio para informarte sobre las políticas con las que infringe consulta qué hacer a continuación. Esto es para más información. O sea, esto, esta, esta cosa que llevo aquí es a lo que hemos leído. Bueno, otros aspectos que puedo tener en cuenta, si ya has teniendo acceso a funciones básicas de tu canal para, por ejemplo, subir vídeos, o sea, subir vídeos y comunicarte con mi comunicarme con mi audiencia, no hará cambios en cómo se promocionan tus vídeos en nuestros sistemas de búsqueda y recomendación. Los términos de servicio de YouTube se seguirán aplicando al uso que hagas de YouTube. Los criterios de participación habituales del programa para partes de YouTube se, se seguirán aplicando. Esperemos, esperamos poder darte la bienvenida al programa pronto. Un saludo el equipo de YouTube. Y bueno, voy a decir que, que ha estado bastante útil, la verdad. Uno que a una página. Y ahora voy a leer, esto creo que no tiene nada que ver, pero me han, di me han enviado aquí un mensaje. Ah, no, esto no es. Esto de YouTube Creators. Lucky Lucky, te damos la bienvenida a las novedades para creadores de YouTube. What? Hola, Lucky Lucky, ¿ahora que te has suscrito? Parecía las últimas novedades para creadores. Estás al tanto de todo. Eh, compartimos ideas y consejos personalizados, anuncios de productos... Y noticias de la comunidad para, para ayudarte a desatar tu buen y llevar tu canal al siguiente nivel. No olvides consultar estos recursos diseñados especialmente para creadores. Tú, hemos creado un canal especialmente para ti, unete a nosotros y a, y a los otros creadores atrás del canal de YouTube Creators. ¡No me digas que ya tengo acceso a ese canal! Para obtener las novedades e información más reciente, suscríbete y toca el icono de la campana para estar tan, tanto de todo. Me voy a descubrirlo. Oye, solo tiene 61 vídeos, eh, bueno. Voy a suscribirme con la campana. Ahí está. Y bueno, la verdad es que yo pensaba que era mi canal, pero no. O sea, era simplemente un canal de YouTube. O sea, yo no puedo hacer nada con este canal. Realmente, entonces. No me sirve de demasiado. No me sirve de mucho, pero bueno. Aunque creo que este es en español, porque... Sí, aquí pone YouTube creadores. Todo está en español, entonces. Esto está traducido, pero bueno. Pues bueno, vamos a dejar el episodio por aquí. Espero también que os haya gustado la temporada 1 de Luke Casi. Bueno, os voy a decir más o menos lo que hemos visto por, eh, por esta primera temporada. Entonces, ¿nos escucha, vale? Perfecto. Para empezar, el día 12 de marzo habíamos iniciado con esto con este con esta, con este podcast, viendo la historia de este canal. Y luego habíamos seguido poco a poco, tra semana tras semana, viendo también los problemas de edición que usaba. Luego mis fails que he hecho, que no se me ocurría ninguno en ese momento, pero sí se me ocurrió, no cuando acabé de grabar literalmente. Luego también dije ideas que, que para el futuro, que alguna que otra ya la he hecho, como el Luguy de FG, que... Que también iba a ser yo jugando otros mapas, pero al final solo es mis mapas. Luego también el concurso, mi concurso con 10 preguntas, creo que eran. Luego también cosas que estaban muertas en el canal, o sea que hacía mucho que no las hacía. Mi próxima canción parodia. Luego respondí comentarios que tenía en mi caja de comentarios no respondidos y también cosas que no tenía ni idea. Y también la monetización, que es el episodio que estamos haciendo aquí ahora mismo. Pero bueno, espero que os haya gustado la temporada 1 de Cast Dejad like y suscribiros estáis en YouTube, Spotify, 6 del podcast. Y dejadle eh, eh, y añadir este episodio a vuestra lista de, de, mi, de tus episodios. O sea, de mis episodios. Y en ibox, e suscribiros al podcast y dejad like a este episodio. Así que pues bueno, me despido por aquí y diréis. La, el primer episodio de la segunda temporada lo tendremos la semana que viene, ¿no? no, no lo tendremos la semana que viene o sea, no será el día 21, no lo tendremos el día 28 o sea, la, el primer episodio de la segunda temporada lo tendremos la semana que viene no la siguiente o sea, el día 28 de mayo así que bueno, ahora sí que sí, me despido y nos vemos en la segunda temporada de Lucky Cast o en el próximo vídeo para Youtube, así que adiós 21 minutos Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucky Cast. Y bueno, también estamos en la nueva temporada. Y bueno, estamos en el primer episodio que, bueno, ya se había filtrado antes y después. Y bueno, espero que os guste esta nueva temporada. Y que, bueno, la vamos a iniciar hoy. No hay ni un cambio, realmente. Los episodios están disponibles en YouTube, Spotify e iBox, e como siempre. Pero bueno, dejarle que like suscribiros para que Lucky Cast arriba, Porque bueno, yo creo que en iBox e se habrá muerto un poquito. Porque en iBox e se puede ver. Mmm, las estadísticas, posición global del podcast. Pues bueno, acabará bajo bastante por no haber subido episodios de hace mucho, pero bueno. Espero, espero que os guste bastante este, este de la primera, o sea, del el primer episodio de la segunda temporada, que es antes y después. Así que pues bueno, dejadle like, y suscríbeteis en YouTube, lo existís en Spotify, si del podcast, y añadid este episodio a, a vuestros episodios. Y en box, darle like a este episodio y suscribiros al podcast. Entonces ahora sí que sí, al minuto, como siempre, comenzamos. Cuando he grabado este vídeo está un poco... Como que con la voz un poco aguda, pero bueno. Tengo aquí 10 cosas apuntadas. Si sí, sigo sí, un poco mal de mocos, no sé por qué, pero bueno. Tengo aquí 10 cosas apuntadas. Espero que el episodio, no sé cómo que dure. Espero que dure como una, una, una duración estable. Así que, bueno. Yo tengo aquí la lista de las cosas que voy a decir. Si no se me olvida, ya lo sabéis. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Que lo quiero dejar aquí para ver cuándo lleva el episodio. Así que pues bueno. La primera cosa que tenemos, o sea, yo voy a ir diciendo 10 cosas y eh, yo, os, yo os voy a decir cómo era antes y cómo es después. O sea, más o menos ahora en la actualidad. Pero bueno. En el número uno tenemos antes. Que antes conseguíamos en nuestro canal de YouTube 100 subs camas. O sea, cada tres meses. Es que puse aquí tres, cada mes, pero no. Es cada tres meses. Cada tres meses conseguía solo 100 subs. O sea, en un año podría conseguir 400 suscriptores. Y la verdad, eso era bastante poco. Pero para esa época que estaba más o menos iniciando en YouTube. Pues no estaba mal. Pero si es que actualmente. Pero ahora en la actualidad, cuando me ve YouTube Studio, me pone. Bueno, me pone como 500. Es que me pone que consigo como más de. 450 subs cada 28 días, o sea, cada cuatro semanas más o menos. Y es una barbaridad porque conseguimos 100 subs cada 5 o 6 días, cada semana más o menos, tío. Vamos volando. Sí, bueno, muchísimas gracias por todo vuestro vida porque cada 10 días conseguimos 100 subs. O sea, es una barbaridad. Y bueno, muchísimas gracias por todo el vídeo que me estoy dando actualmente. Y también por porque hoy, hoy, hoy he subido. 5 vídeos hoy, o sea, cuando estoy grabando esto, bueno, realmente no, pero este sábado he subido 5 vídeos, ha sido una barbaridad aunque bueno, tres han sido shorts y dos han sido vídeos normalitos, pero bueno, eh, esto no tiene nada que ver con el episodio, pero no vamos con la segunda cosa y que, bueno, las siguientes tres que voy a decir tienen que ver con los directos. Y bueno, estas segundas son que antes hacía solo un directo cada mes. Sí, solo hacía un directo cada mes y bueno, la verdad, la gente que se lo perdía tenía que esperar todo un mes para que uno lo hace el otro. Y la verdad, eso no me gustó mucho. Entonces, una vez se me ocurrió también que haga dos directos cada semana, aunque no lo tengo apuntado aquí porque es antes y después. No es antes, un pelín antes, no mucho, normalito, un pelín después, ya todo después. No, 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 solo antes y después, fin. Pero también me quedo en un poco para que el podcast no dure cinco minutos. Y bueno, y bueno, antes tenía planeado hacer directos, o sea, dos directos cada mes. Luego quería hacer un... Di luego, y luego al final quise hacer directo cada semana. Aunque al principio eso era a las 6 de la tarde, siempre los domingos. Siempre, siempre, siempre domingos a las 6 de la tarde. Pero ahora es lo mismo, solo que ahora pueden ser viernes, sábados o domingos. A las seis, seis y cuarto ya, o a las seis y media. Aunque los domingos no puede ser a las seis y media, porque si no, probablemente serían cortos. O sea, si quiero que sean largos, no serían, porque si lo inicio a las seis y media, no sería muy largo. Por eso yo los domingos nunca hago directos a las seis y media. Pero, y luego ya veremos en verano, porque en verano voy a hacer como dos o tres directos cada semana. Va a ser una barbaridad. Voy a estar intentando hacer lo que, lo que sea con mis suscriptores cuando sea verano. Y también recordar que próximamente directo 12 horas. Va a ser una barbaridad. Y el quien se lo pierda la, va a estar súper triste. Ya, ya os lo digo. Pero bueno, que esa ha sido la segunda que tiene que ver con los directos. Bueno, también ahora vamos con la tercera. Que bueno, realmente que, que tenga que ver con los directos. Es la segunda. Porque tengo ahí tres apuntes en la lista que tienen que ver con directos. Pero bueno, tenemos ahí la tercera. Que son que antes los directos duraban menos de una hora, si sí duraban bastante poquito. Luego ya los apagaba. Como por ejemplo el directo de Escaigos a Tope, que cae directo duro solo media hora. Y luego ya cuando los juntaba, pues ya duraba una horita. Bueno, menos, duraba tres o cuatro minutos menos. Pero eso da igual. Pff. Solo por cuatro minutos no va a cambiar esto. O sea, tú estás leyendo la Biblia. Cuatro minutos se cambia toda la Biblia. Bueno, he hecho ahí un ejemplo, el que se me ha pasado por la cabeza ahora. Bueno, que antes los directos duraban menos de una horita, si sí, eran bastante cortitos. Pero es que ahora el directo más largo actualmente dura cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas? Me quedé sin cenar encima. Cuatro horas. Lo hice, ese directo lo hice, ya sabéis cuál es el de jugando con panas tamilgáis durante cuatro horas. Lo hice el domingo a las seis de la tarde. Fue una barbaridad. Estuve y, y el directo duró 4 horas y 10 segundos, fue una barbaridad. Aunque quería que el directo durara justamente 4 horas, pero justo cuando quería darle a detener transmisión, no sé, no sé qué ponía algo así, me daba un aviso y eso hizo que el directo se alargara más. Porque yo quería que cuando la gente viera lo, lo que duraba el vídeo, que ponga 4 horas y 0 segundos, pero no, como pasó es esa cosa que bueno, yo creo que fue un fail, pues el directo duró 10 segundos más, pero no pasa nada. Porque son por 10 segundos, lo, bueno, lo, lo, que, lo que os, que os he dicho antes, no se va a cambiar todo por 10 segundos. Pero bueno, que antes los directos eran muy cortitos y ahora son súper largos. O sea, yo creo que de la actualidad el directo más corto es de dos horas, pero bueno, es porque... Si los directos que hago actualmente los corto prontito, es porque no os ve nadie, buah, o sea, que, no, que tienen poco apoyo y los apago ya. Pero no los borro, bueno, alguna vez, alguna otra vez sí los borro porque no se une nadie, porque ha sido muy aburrido. Pero normalmente cuando me aburro se si me enta, pago directo, pero no lo borro, lo dejo ahí para siempre. Bueno, tal vez algún día lo elimino, ¿eh? Pero bueno. Luego vamos con la última, que tiene que ver con los directos, que bueno, es la cuarta, como ya os estaréis imaginando. Que, que también tiene que ver con los directos. Y es que antes los directos tenían entre uno a dos usuarios. Bueno, alguna que otra vez tres, pero... No pasaba mucho, o sea, no era. No pasaba muy a menudo. De uno a dos usuarios, o sea, era poquísimo. Y es actualmente nuestro récord son 15 usuarios en un directo simultáneos. Por eso, que, han, que ahora son como directos de hasta 12 a 15 usuarios. Como el que hice del mundial, que tuvo 13 usuarios, pero me, borr, me borraron porque no podía poner el mundial ahí. Y, esa, y se me ha quedado esa alerta perma, permanentemente en mi canal y por eso y por eso no puse no hice un directo de Eurovisión porque si no eh, me suspenden el canal por una semana porque además para qué iba a hacer eso porque ya había un directo encima del canal oficial de Eurovisión que ya lo estaba transmitiendo pues no tenía sentido que lo vuelva a transmitir yo porque además ya estaba en directo en el canal oficial Encima yo no tengo el tic yo sí lo tenían, porque bueno, para el TIC tienes que tener 100.000 suscriptores. Para el TIC hay verificado en YouTube. Aunque para el tic, ya, ya los de Twitter dicen: hay que pagar. Bueno, sí, para el Twitter Blue, esto de tener el verificado hay que pagar 8 euros, 8 pavos, creo. Pero bueno, da igual. No tiene que no, no estamos hablando de eso. Pues que antes los directos, como os he hecho eran de uno a dos usuarios. Pues que ahora son de 12 a 15 usuarios, eso es una locura. Y el chat ahí, bueno, en esos momentos en los que habían 15 o 16 usuarios. El chat petaba. O sea, no petaba tanto como un directo del Rubius. No, ahí no, 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 no me paso. Estaría siendo así. Uh, 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 ni te daría tiempo a, a leer las alertas que encima se escuchan. Pero bueno, da igual. Vamos con la quinta que ya no tiene que ver con los directos. Pero la siguiente también tiene que ver un pelín con los directos. No solo los directos, también los vídeos, pero bueno. Esta quinta es que. Bueno, antes es como. Ay, no, 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 no se va a escuchar algo Bueno, creo que se va a escuchar es raro, eh, pero bueno. Luego, que es que antes hacía puro Minecraft. O sea, antes estaba ridicio con Minecraft, hacía vídeos de Minecraft cada día. Se los hacía un pelín cortitos porque no me daba tiempo, obviamente, en esa época. Pero hacía vídeos de Minecraft cada día. Si algún día no podía. Porque no voy a estar haciendo todo, todos los días vídeo ¿por Porque además no soy mayor de edad porque los medios de además ni iban a la escuelita. Pero bueno, da igual. Es que antes hacía puro Minecraft y ahora es puro también o sea, antes era puro Minecraft y eres puro Stumble. Sí, ahora diréis, no siempre es Stumble, alguna otra vez has subido algo que no es Stumble actualmente. Sí, pero lo digo porque estoy super viciado a Stumble. Hasta lo tengo aquí abierto mientras estoy hablando el podcast, pero no lo puedo colocar porque si no el podcast queda mal para los que lo ven en YouTube. Y bueno, pues por eso que antes era puro Minecraft y eres puro Stumble. Luego vamos con la sexta, que también tiene que ver un pelín con los directos. Bueno, también, bueno, no solo tiene que ver con los directos, también tiene que ver con los vídeos. Que es que antes eh, usaba el Streamlabs. Sí, o sea, ya lo he dicho, creo que en el segundo programa de. O sea que en el, no, el segundo episodio de Lucky Cast de la temporada 1, ya lo dije. Que antes usaba Streamlabs. Lo usaba para grabar y para hacer los directitos. Aunque... Aunque el Streamlabs va peor. Bueno, da igual. Luego ya os lo cuento. Que el Streamlabs me iba demasiado bien. Yo tenía ahí todo configurado. Una vez quitaba cosas, las volvía a poner, etcétera. Y luego me pasé al OBS Studio y ahí sí me iba súper súper bien. Cuando le quería subir el volumen al micro, no escuchaba mucho pitido. Solo se escucha pitido cuando lo pones súper alto. Pero eso, si lo hacías menos con el Streamlabs, sí se escuchaba aún así, pero con el OBS no. Pues el OBS que además estoy más estoy grabando con el OBS. Bueno, actualmente estoy usando el OBS siempre. Que además es muy famoso. Pues bueno sí que estoy usando bastante el OBS Y bueno es el programa que uso actualmente para grabar y para hacer directos. Y, y bueno, y bueno, también se me... podría haber puesto uno, pero nada, bueno, sí lo voy a decir la verdad, eh. Sí, lo voy a decir, aunque no lo tenga apuntado encima, pero bueno. Aunque no estoy seguro si se voy a decir, porque al fin, en los vídeos digo, al final del vídeo os voy a decir una cosa, no os la digo porque no sé, tengo prisa. Pero bueno, que han de usar Estrinos y ahora OBS Studio. Este yo creo que es chiquitito porque más ya muchos lo sabían pero no luego la séptima esta que, es, que os voy a decir ahora también es como chiquitita no o sea tampoco es la cosa más importante del mundo que es que antes simplemente que jugaba en Guys en móvil ya la juego en PC simplemente eso diréis has abandonado el móvil ya no vas a jugar nunca más en móvil no voy a seguir jugando en el móvil por si acaso estoy de vacaciones y no puedo jugar con el PC Sí, en el móvil tengo menos emotes, creo que menos skins, no estoy seguro, pero. Pues eso, que. Que el. Que no, no he dejado el móvil, sigo jugando en él. Solo cuando estoy de vacaciones lo uso. Porque no voy a. Aunque. Aunque ahora que hay en cuenta, ya me da igual la cuenta del móvil. Porque puedo conectar la cuenta del PC y ya está. Es que soy tonto idiota, tío. Pero la cuenta del móvil la voy a dejar ahí para siempre. No la voy a perder porque es la cuenta con la que empecé a jugar Stumble Guys por primera vez. Sin esa cuenta no podría haber jugado Stumble Guys porque primero jugué en móvil y luego creo que un día casi de septiembre ya me lo instalé en el PC. No, en octubre fue, en octubre fue, a finales de septiembre me instalé. Luego en octubre ya grabé mi primer vídeo de Stumble desde el ordenador que se escuchaba súper bajo y luego colocaba la música preterminar el juego que actualmente ya coloco una de YouTube. Para que quede así como más guapo, porque la establecemos... Sabes, entonces me, ya me aburría mucho. Que además mucha gente lo hacía. Entonces, pf, ¿por qué no lo escobió un pelín? Pero bueno, si sí es simplemente eso. Y luego, esta octava, que es que simplemente, bueno, la verdad, es que... Es bueno, no sé ni por qué digo eso, pero es que antes en mis vídeos casi nunca ibas a encontrar miniaturas. Yo antes ni quería hacer miniaturas, no sé por qué, pero como que me daba una pereza un poco rara, no sé, no me daban ganas de hacer las miniaturas. Pero en mi canal, el primer vídeo que vais a encontrar con una miniatura es el de la propia serie de Mike Exe, que fue un clip que saqué de un episodio de las pelerías de Mike, que lo tendré que borrar para que me pueda monetizar. Así que también os aviso que. Que los vídeos que creéis que, que resubo cosas los descarguéis con, el, con, con algún programa de, de descargar vídeos, porque en algún momento los eliminaré. Así que tenéis que descargarlos. Aunque bueno, realmente no sé para qué los vais a descargar, porque los voy a poner en un nuevo canal que voy a crear próximamente. Que será como de Lucky y no monetizable. No sé, ya veré cómo lo llamaré. Pero bueno, que antes casi nunca hacía miniatura. Si veías un vídeo con una miniatura. Pues era muy raro, la verdad. Actualmente, ya todos los vídeos tienen miniatura. Alguno que otro no, por ejemplo. A ver, los shorts, los shorts no. Los shorts, ¿quién va? le va a poner una miniatura? Además, actualmente YouTube no te deja poner miniaturas a los shorts. No, terminaré algunos vídeos que son como que en vertical, pero que son vídeos. Como vídeos que más de un minuto. ¿Me entendéis, no? Y que esos no les pongo miniatura. Pero bueno. Que antes casi nunca ponía miniaturas, pero ahora ya la pongo a casi todos mis vídeos. Luego, esta tiene que ver. Esta novena ahora tiene que ver con los vídeos. No, no con los directos, no. Ahora, o sea, con los directos, no. Ahora tiene que ver con los vídeos y las visitas. Pues es que antes los vídeos llegaban a tener entre 20, 40, no sé por ahí, de visitas. Pero es que ahora en mi vídeo más visto. Voy a ver un momento ahora cuántas visitas tiene. Así que lo voy a revisar un momento ahora. Y mi vídeo más visto actualmente, yo tengo aquí apuntado que tiene eh, 200.000. Pero no, tiene ya casi 300.000. Ahora mismo me pone, voy a un momento el YouTube para que nos escuche. Tiene actualmente mi vídeo más visto que es el de las verías de mi temporada 2 completa, que encima lo subí antes que Mikey, y tiene mil 1.200 likes. Tiene. Eh, tiene 282.317 visitas. Y encima. Bueno, episodio. Bueno, aquí hay muchísimos comentarios que no he respondido, pero bueno. Ya os responderé. Pero bueno. Eso ya lo haré algún otro día. Pero es que tiene como mil. Es que antes se podía ver los likes exactos, pero ya no se puede. Pero aquí me pone 1,2K likes. O sea, lo peor es que ese vídeo voy a tener que terminar porque... Resubo los episodios de las peleas de Mike. Sí, da igual si lo subo antes que Mike. Porque yo lo saqué dos meses o tres antes que Mike. Bueno, dos. Pero realmente eso me da igual. O sea, da igual. Estoy resubiendo los episodios de. de Mike. Es que, tío, tiene. O sea, aunque aún así el vídeo con más comentarios es el de las canciones de Bobby. Pero es que, tío, de verdad. Ostras, no, no, me, no me creí que también se pueden. Ya, ya se pueden ver lo más personalizado. O sea, lo más reproducido en mis vídeos. Pues mira, lo más reproducido de este vídeo es el minuto 5 con 5.56, dice que lo más reproducido, pero bueno, eso da igual. Creo que ya vas a una... Bueno, da igual, no sé. Pero bueno. Y luego la última cosa. Y con esa ya vamos a acabar el episodio. Sí, la al final la otra no, no sé si la voy a decir. Aunque la verdad es que ya ni me acuerdo, ¿sabes? Le la iba a decir, pero no. Y bueno, ya vamos a acabar el episodio aquí. Y bueno, esta ya creo que ya mucho la sabéis. Es un pelín tonta, pero bueno, vamos a acabar el episodio así como tranquilitos, ¿no? Que además hemos iniciado nueva temporada. Y es simplemente que antes era temporada 1, Luquicas. Y ahora es temporada 2. Este que el episodio de hoy. Espero si os haya gustado. Y nos vemos el domingo que viene con un nuevo episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucky Cast. Sí, lo estoy grabando súper tarde, y diréis ¿por qué? Ver, por qué no lo has subido a las 11, de hora española, que es, que es a la hora que subes todos estos episodios. Pues bueno, es porque, estaba, porque ayer me fui a casa de Alice a dormir, y, y bueno, pues que, aún, que, yo, que yo a las 11 aún estaba en casa de Alice. Y antes no había grabado el episodio, antes de ir a casa de Alice, ni nada, no, que ya me imagino que sabréis quién es. Pues bueno, que al final no pude subir el episodio y lo tengo que subir ahora súper. Creo que los. Bueno, los, seguramente lo los estaré estrenando ahora a las nueve y cuarto, yo creo. Pero bueno, eh, lo siento por hacer el episodio tan tarde. Si, si sois de México os va a dar igual, serán las 2 de la tarde, me imagino, por ahí. Pero bueno, es para que los de España no os parezca extraño. Pero, y también para los de México porque los episodios les subirí, se, los, le, o sea, se los subirían. A Las 3 de la mañana, bueno, a las 4 de la mañana y aquí a las 11. Así que bueno, pero, bueno, da igual, dejamos de hablar de zonas horarias. Pero bueno, en este episodio voy a hablar, bueno, tal vez es cortito este episodio, y es de que eliminé un vídeo. Sí, el título es muy raro, es como el título de los funerales, que fue bastante raro, pero es que lo tenía que decir, la verdad, porque no, no, creo, que, no creo que os hayáis dado cuenta, pero no lo quiero decir. Así que bueno, dejadle like, y suscribiros porque bueno, si ahora estáis en el. deja el. Decid ahora mismo por el chat. Hol, hola, hola, hola. Todos los que estáis ahora en el chat. Si estáis en el estreno de YouTube y si no, pues nada, dejad en los comentarios. Si nos dejan, bueno, lo que sea. Dejadle like, y suscribiros. estáis en YouTube. En Spotify, seguid el podcast si hay, y añadid este episodio a vuestra lista de vuestros episodios. Y en box suscribiros al podcast y dejadle like a este episodio. Pero, bueno, ahora sí que sí, comenzamos. Y bueno. En este caso, en el minuto 2, porque bueno, tenía que decir una cosa, mira, 2, 1, mira, 2 minutos. Bueno, lo, lo, la primera cosa, como es la principal realmente, es que, es que, bueno, también os tengo que decir ahora, ¿cuál es el vídeo, o sea, me preguntaréis ahora, ¿cuál, Lucky ¿cuál es el vídeo que borraste? Pues bueno, es un vídeo, el vídeo más visto de mi canal, no, no es el de las canciones de Bobby. Es el de las perrerías de Mike temporadas completa. Sí. Tenía casi 400.000 visitas. Y dirás, ¿por qué leches lo has borrado? Pues bueno, eh, vosotros os acordáis de que os dije que no puedo monetizar porque subía vídeos, ¿no? Pues resulta que ese era tan tocho como que era muy tocho. Es que eran tres horas encima, es mi vídeo más largo. Bueno, era, era mi vídeo más largo. Pues me obligaron a eliminarlo antes del 5 de junio. Junio con N, ¿eh? no os confundáis, perros. Pues porque si no lo borraba antes del 5 de junio, me metían una falta. Aunque el vídeo se borraba solo. Pero si lo, se lo borraba por mi propia cuenta antes del 5 de julio, no, junio, madre mía, eh, pues no me metían una falta por incumplimiento de como de comunidad no sé no sé qué era. Pues bueno, lo borré, creo que este día 2 o 3, no me acuerdo. Sí, si o sea, si lo borré este día 2. Porque pues si no me metían falta y creo que me suspendían el canal o algo, o algo así. Porque si no, porque si les hacía a los de YouTube que eliminaran el vídeo por su cuenta, me metían falta. Entonces lo eliminé por mi propia cuenta para no tener ningún problema. Y sí, también las visitas han bajado muchísimo. Si os veis a donde tengo, a, o sea, a la información de mi canal donde se ven las visitas que tengo, podéis ver que pone, antes ponía más de 400.000 y ahora solo pone 163.900. Sí, después de eso, las visitas han bajado súper su, bruscamente, han bajado de una forma increíble por ese vídeo. Ahora mismo si os vais a vídeos, y si os vais a populares. El vídeo más visto que os va a seguir es el de las canciones de Bobby. Es el, es, es el, como el que el, el, el que os va a poner que tiene más visitas. Y es que no solo va a, no solo han bajado visitas por eso, sino que también por dos otras cosas más. Primero que Aún así, que ya nos puedan monetizar, realmente no nos van a poder monetizar. No sé si me habéis entendido. Porque después de eso, las visitas han bajado también las horas. Ya la pone 2000 horas. Antes ponía casi 300.000 horas. En, los últimos, en, el, en el último año, ya solo ponen 2000. Y se necesitan 4.000. Entonces, eh, no, 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 no podré enviar solicitud hasta que no tenga los 4, las 4.000 horas. Así que necesito que me ayudéis. Eh, con visitas en los últimos vídeos, shorts, lo que sea, aunque shorts, actualmente no estoy subiendo mucho. Pero bueno, me tienes que apoyar mucho con visitas, pues si no, no me pueden monetizar. Bueno, y like, suscribiros porque necesito apoyo para el YouTube. Para Spotify y e me da igual, pero necesito bastante apoyo para YouTube. Pues por eso, que. Que la. Y también tam no solo eso, sino que también. Mmm, la. La. La, la. no, da igual. También pone aquí que también. O sea, que da igual, porque a ver, para ese requisito de las horas puede ser. Eh, 10 millones. Eh, puede ser mil horas de visitas en, en el último año, o 10 millones de visitas en los últimos 90 días. Y claro, y. Diréis, pues te puede servir esa tal vez. No, tengo solo ahí menos de 50.000, tío. Eh, no me sirve de nada eso. Pues bueno, la otra cosa de las visitas se me ha olvidado, pero bueno, da igual. Pff, si me acuerdo luego, lo digo por los comentarios. Pero bueno. Y luego, al menos, una cosita buena, digamos, es que los subs no cambian. Eso claramente no ha cambiado. Y, nos, y actualmente tenemos 1620. Casi, ya vamos a llegar casi a los 2.000. ¡Qué locura! Pero bueno, al menos los subs no han cambiado. No han bajado subs por ese vídeo. No, 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 no. Seguimos con los mismos. 1620 actualmente me pone. Si me voy aquí, me voy aquí a mi canal. Bueno, al YouTube Studio, para que salga exacto. Me pone que tengo. Mira, justamente 1620. Pues bueno, 1620, como ya os he dicho. Y pues bueno, que los subs no han cambiado nada, al menos. Eso es un punto bueno. <laughs> Más o menos. tal que tampoco es para tanto realmente los subs. No, sí, no, sí, 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 que sirven. Sí que sirven. No os desuscribáis ahora mismo. Pero bueno. Y también nos, esto ya, ya es malo. Y no solo he borrado ese vídeo. Sino que también borraré también todos esos... Que tampoco lo cumplan. Aunque me... Que aunque... Da igual que no me vayan a meter falta algún día. No, me da igual. Porque si no, no... No me pueden... Que me muero. Eh, no me pueden monetizar entonces. Actualmente... O sea... Eh, tendré que borrar actualmente más de 50 vídeos. Más de 50 vídeos van a ser eliminados. Y también las visitas van a bajar a lo loco. O Así sea que, tío, se va, se va a complicar bastante pero bueno y también no sé no sé una cosa y es que no sé si borrar los Peabik editados la verdad yo creo que sí yo creo que sí los mantengo porque tío son mis son mis son 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 como es que si lo digo me van a desmonetizar, son como son como es que si sí, no es que no lo puedo decir son como mis nietos es que si no no lo puedo es que no puedo decir lo otro son como mis nietos, no, ahí no lo puedo no los puedo borrar. Me costaron hacerlos, bueno, el primero no tanto realmente, el segundo sí que me costó. Y a ver cuándo saco el tercero, que está tardando muchísimo, porque entre que el segundo lo subí eh, a finales de 2022, sí. Y ya estamos eh, a 4 de junio, a fecha de grabación de, bueno, a fecha de publicación del episodio. Pues tío, ya ha pasado seis meses, más o menos, medio año. Es que encima el 23 de septiembre ya vamos a tener los dos años del canal. Ya ahí probablemente haré un directo de 12 horas. Lo dije en el episodio 4 de Lucky Cast. Que bueno, si mientras vais a la lista de producción de Lucky Cast, Y ahí está el cuarto episodio de la primera temporada. Y, lo puedo, y, en, y en un momento dice, directo 12 horas, no sé qué, de los dos años. Pero bueno, que, que, no es, que, que también ahora hay un punto bueno de esto. Que actualmente, esto creo que lo dije en un directo, si no me equivoco, o en un vídeo. Y es que esos vídeos, antes de borrarlos, porque puedo volver a enviar solicitud a partir del 10 de junio, aún me quedan 6 días, estoy descargando todos los vídeos que no lo cumplan. Y voy a crear un canal terciario, no sé si dice así, de los vídeos que no se puedan monetizar. Sí chicos, crearé un canal de los, de los vídeos Que no se puedan monetizar Para que así no se mueran para siempre Porque también algunos me costaron un pelín Un pelín, eh, no me quiero pasar de... Ah, vale, esto me costó 5 eh, años Como una película, bueno, una película animada de 3D Tardas 2 años en hacerla, más o menos Pero que los pondré Todos esos que, que los veis Que los tengo que borrar de mi canal principal En ese canal secund En ese canal tercero que haré Vamos a ver si superamos al Lucky Lucky Plus Que llevo Siete meses u ocho, no sé. Si subir vídeos y bueno, tiene 18 subs. Mi canal secundario, así que vamos a ver qué tal. Pero también hay. También tiene que ver con el. Ostras, 10 minutos solo, madre mía, me tengo que enrollar a lo loco. Pues bueno, que hay uno que no voy a poder poner ahí. Que ya sabéis cuál es, ¿no? El de las perrerías. El de las perrerías de Mike, ese ya va a desaparecer el mío. Aunque además ya tenéis el de Mike, o sea, el mío ya no sirve. Y aunque sí, había una diferencia en mi vídeo y es que en el mío habían dos franjas negras ahí ¿eh? como si fuera de un trailer. Y, 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 y diréis... Eh, creo, que, o sea, creo que ya lo, di, ya lo respondí en un directo en un vídeo, no sé. Pero que era? Como... O sea, lo, lo dije, no me pregunto ni nada, simplemente lo dije. Que las rayas esas que Las franjas esas que aparecen... Bueno, os, lo voy, os voy a como preguntar a vosotros y yo os lo respondo, no sé. So, las he puesto yo a propósito o se pusieron sin, sin querer pues no las puse a propósito y era como para que como para que distingan cuál es mi vídeo bueno se nota la verdad volviendo de quién es el vídeo pero como que sea como que la gente note que es mío no y el de Mike que, que no tenga nada bueno aunque aunque da igual si lo subo antes que Mike porque lo subí eso dos meses antes que Mike da igual aún así no lo puedo poner en ese canal y ese vídeo va a desaparecer por completo no lo vas a encontrar en ni una red social más bueno, en TikTok tal vez me lo encuentras, pero me lo borran el vídeo en dos segundos, quién sabe, pero bueno. Y ya no tengo nada más, así que pues bueno, el, el episodio dura, o sea, lleva... What encendí mi móvil antiguo? Bueno, el episodio dura, ha durado unos 12 minutos, la verdad, no ha durado bastante. Pero bueno, es para que, bueno, apoyéis. Es como para que apoyéis al vídeo. También quiero que hagáis una cosita. Y es apoyar al vídeo de Minecraft original de la temporada 2 completa. Para que sí, decirle como decir Lucky, Lucky Lucky hizo la recopilación antes, aunque lo borró porque YouTube no le dejó. Y quiero que digáis eso, la verdad, en, en su vídeo original. Así que, pues bueno, espero que lo hagáis. Os lo pido de todo el corazón. Pero bueno, hasta que el episodio. Va a ser el más corto. Y bueno, nos, me despido por aquí. Espero si que os haya gustado. Como os he dicho, like, suscribiros, estáis en YouTube. Y también decida, y, y decida ahora, chao, si estáis si estáis viendo el estreno. Chao, chao. Decida, decir algo así. Si estáis en Spotify, seguid del podcast y añadid este episodio de vuestros episodios. Y en Evox, eh, suscribos a mi podcast y dejadle like a este episodio. O sea, me gusta, bueno, como lo llaméis. Yo lo digo like porque, bueno, es como lo dice todo el mundo. Bueno, así que sí, me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos eh, mañana. Porque además, Stumble va a meter un. Un nuevo evento que, bueno, realmente ya lo he metido, pero no se puede jugar aún. Que es el regreso 3 de la, del evento del Space Drop. Que lo jugaremos mañana en un videito de Stumble. Así que, pues bueno, nos vemos mañana con un videito de Stumble Re volviendo a jugar el evento Space Drop que van a meter mañana. De nuevo, que ya es la tercera vez que lo meten. La pregunta es: ¿va a recompensas o no? Tal vez a recompensas de los rabbits, quién sabe. Porque en la vez hace el mundo 50 se ve que hay mucho más rabbits. Pero bueno, este no tiene nada que ver con el episodio. Si es bueno, ya no, ahora sí que sí. Nos vemos mañana con, con el vídeo del, del Space Drop. Sí, el episodio más corto de todo Lucky Cash: 13 minutos y 29 segundos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucky Cash. Y bueno, chicos. Este episodio de Kikash va a ser bastante especial porque no va a ser como una charla que hago yo de no sé qué, de algunas cosas de mi canal y eso. Sino que hoy lo vamos a hacer como otros otros podcasteros hacen, no sé cómo se llama. Y lo vamos a hacer con Saulo. Vamos a hablar aquí algunas preguntas algunas cositas. Hola. Eh, bueno, baja un poco el volumen por si no se te va a escuchar altísimo. Hasta lo voy a bajar un poco más, pero bueno. Mira, ahí, ahí vale. Bueno, vamos a, vamos a hablar de algunas cositas, algunas preguntas. Aunque no, en esta vez no tengo blog de nota, o sea, si, se, si nos quedamos callados por un momento. Es porque no tengo eh, blog de notas y se nos, no sabemos qué decir. Pero bueno, les espero que os guste el episodio. No les dejes like, comentar, suscribiros si estáis en YouTube. Luego en Spotify, claro. añadid este episodio a vuestros episodios y seguid el podcast. Y en Evox, eh, eh, suscribiros y dadle like a este episodio. O sea, me gusta. Pero bueno, ahora sí que sí, comenzamos. Que no me quieren reír porque si no, Saulo se duerme. <laughs> bueno, entonces, Saulo, ¿qué, qué nos podríamos preguntar? Nos podríamos preguntar cómo nos conocimos. Bueno, sí, también nos podríamos explicar. Ya es que, mira, a ver. Empiecen mira, empiecen podemos... Ver, aunque ya hablo. Más... Ya, a ver. Bueno. Yo eh, en Venga. 2021, pues creo que fue. En dos, a, a finales de 2021, conocí, bueno, a principios de 2022, creo que el año nuevo, justo el 1 de enero, co eh, ¿Eh? conocí a Mr. Bowsy a Iker. Bueno, se llama Ike en la vida real. Y que él en abril me presentó. A Héctor en disco. Y él lo hizo, y él hizo exactamente lo mismo conmigo. Aunque yo creo que. Aunque yo creo que a mí, Iker, me. me, me, me se, o sea, yo creo que conocí a Iker un poco más tarde que, que tú, yo creo. Yo creo que tú lo conociste antes, ¿no? Sí, yo no lo conocí antes. Sí, yo creo que un casi un mes más tarde, pero bueno. Eh, continúa hablando. <laughs> a ver. Y así nos conocimos, pues luego le conta nos contamos que teníamos un canal, que teníamos el Minecraft. Empezamos a jugar Bien. a Eggwars, Sky a Skyward Chaos. Nos encantaba el Under de sí Luego conocimos Stumble Guys. Sí, más o menos. Bueno, es que se habló, creo que. No es que, mira, estamos cuando estaba el Rolex y un día se me ocurrió. Oye, ¿y si jugamos el Stumble original? No, 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 tú dijiste. Oye, jugamos al Stumble, a Stumble Guys de Roblox y yo te dije, tío, es que es una caca porque jugamos bueno, sí. al original. Y tú dijiste, yo no lo tengo, pero me lo puedo instalar. Y te lo instalaste en el móvil. Sí, luego ya, y así, y no, luego ya más o menos a finales de septiembre, ¿no? A finales de... No, a, sí. No, a en finales en de septiembre. En Halloween te lo instalaste en, en PC, el ordenador. En PC. Aunque yo en esa época solo sabía darle al W. Y tenía el puro emote default. Aunque claramente ya ahora tengo ya el puño, la patada. Aunque aún me falta tener el abrazo, pero este mes lo voy a tener. También, otra cosa que vamos a decir es que probablemente habréis dicho: Oye, pero ¿qué ha pasado con Minecraft en nuestros canales? Sí. Pues bueno, a ver, hay una <laughs> Explicación. A ver, en mi... yo voy a decir: Explívalo. ¿Qué ha pasado en Minecraft en mi canal? Y luego Héctor va a decir: ¿Qué ha pasado con Minecraft en su canal? Bueno, mí la mía es muy corta. Que yo antes tenía un ordenador que era una patata. Una no, tostadora que te tosta el pan por las mañanas. Exacto. Y que, vamos, básicamente. Esto lo explico en mi canal. Que básicamente. Iba lentísimo. Entonces, pues no podía grabar ningún juego en el ordenador, salvo Among Us, literalmente. Among Us, entonces, pero si tú antes Among, Among Us. Lo juegos, y me dediqué más a Country Balls no. y a. Sí, más. En el ya, programa. pero eso ya fue en el año nuevo. O sea, ya fue en este año 23. Eso, no, eso fue desde 2022, perdón. Bueno, sí, porque los Contribulse los sacaste este año, porque hiciste como un short de como. Bueno, chicos, es que como no sé qué contenido hacer, y bueno, hiciste creo que una encuesta, si no me equivoco, y yo creo que ganó la de Contribulse. Sí. Y bueno, te toca a ti explicar por qué ya no lo grabas Minecraft. Pues bueno, yo Minecraft, yo ya no lo juego realmente, porque desde que conocí el Stumble ya estoy reviciado, o sea. Estoy. Es como mi, mi hijito. Y, y, y bueno, y. O sea, y también lo mismo con Fall Guys por un tiempo. Aunque ya no estoy muerta del Fall Guys porque, tío, gracias al creativo ya, ya Fall Guys ya ha revivido. Hasta actualmente casi todos los viernes el, los directos son de Fall Guys. Estoy, yo creo que el viernes de la semana que viene el directo es de Fall Guys. Bueno, no es de Fall Guys porque el día el viernes, uh -huh. os lo, ya os lo digo, el viernes hay directo especial de curso que lo haré un poco antes de las 6. En mi canal también, papus. O sea, haremos directo doble. Sí. Y bueno, también os tenemos que decir que. Es en verano, nos, o sea, en cuando, cuando ya tengamos vacaciones, sí. nos pongamos a hacer bastantes directos de Minecraft, de Roblox. Sí, porque antes los, los directos de Minecraft, horas. tío, estaban. encuestas en nuestros canales y nos diréis, bueno, pues acá jugamos. También directos random y lo que se jugáramos a todos los juegos. ¿Mm? Y esas cositas. Ya. No. Pero es que antes, tío, hacía un millón de directos de Wars con Saulo, pero es que siempre se liaba. Pero porque. Si no tienes en tu canal, en tu canal no hay ningún directo de Edwards bro, ni uno hay, o sea hay un, hay, hay todos hay, bueno uno. uno, bueno sí el el de gameplay survival uno no pero digo de Edwards bro no hay ni uno de de solo Edwards no porque los, bueno de porque el gameplay survival Eggworks no hay ninguno bro esos los hice solo yo ya. solo yo porque a ti se te la se te bugueaba el micrófono yo que sé por qué ya y luego ya no sé qué porque sí, en mi canal bro hay como cinco directos de esos ya, y luego también... Y también vídeos, porque... Este como un vídeo donde no sé qué... Juego, como juego a e pero cada vez cambio de Fast Bridge, ¿no? Algo así. Sí. Pero pero fue uno de en tus... En este momento, bro, se me bugueó el Filmora y no pude... pude el o sea, no podía grabar vídeos. Hasta que luego eh, te pasaste a... Luego, que a, te, ¿a qué te pasaste para grabar? Eh, no, es que se me ha bugueado el Wondershare Filmora. Bueno, ya luego, ya en el 2023 ya usamos el OBS. Claro. Aunque yo lo usé antes, pero bueno, da igual. Eh, retrocedemos que me he adelantado mucho. Sí. También, sobre otra noticia. Héctor sí. va a empezar a hacer bueno. country balls. Sí, próximamente. Y yo creo que cuando sea mi cumple, que no os voy a decir aún la fecha, ya os la diré cuando sea mi fecha, que es muy pronto, eh. Pero os diré la fecha de mi cumple, obviamente no la, no la fecha de, otro, de nacimiento, de si simple, no sabéis me da. Que también tengo que hablar de algo. Sí, Uy, a ver no cuando cosas sacas cosas. la parte 2 de, del cumpleaños. Sí, sí. Pero bueno, otra la... vez adelantándome. La verdad que hablar de una cosa. Ya, muy adelantado. Con las series estas que estoy haciendo, como las que se han vendido la temporada 2, la, y la, la, y la Luego de la de Estados Unidos que estás Estados haciendo Unidos, con el Mario. Estoy bastante liado con lo de los country balls, porque sí. estoy viciando el Stambler. No, es que además hasta una persona hizo un vídeo sobre ti como respondiendo la teoría. Ya, 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 bro. Lo vi, lo vi, lo vi. Sí, aunque pues, es muy cortito. Pues, bro, por usar el hashtag no más plantillas robadas. Ya. Y, él y decía pero, que lo usabas, que déjame, pero no. Déjame hablar, déjame hablar. Y básicamente, que probablemente hasta dentro de un montón, o sea, bueno, probablemente vaya a terminar primero. O sea, va a ser un capítulo de cumple, un capítulo de Alaska. Y luego si saca Mario, que es con el que estoy haciendo la de la venganza de Estados Unidos, pues ya sacaré la de la venganza de Estados ya, Unidos. Ya, pero ya, pero, pero ¿por qué va parte vais? Alaska, va a ser una de Alaska, una de mi cumple, ya pero ya, pero solo la porque... La serie de mi cumple va a tener solo una temporada, ¿vale? Porque... Ya, la porque... Ya, porque la, bueno, la bueno, las segunda temporada el año, será tal vez el año que viene, ¿no? Nah, yo creo que... Ese año nah, es... eh... Eso, nah, ya en el 2024 ya eras otra cosa, ¿no? Para tu cumple. Sí, sí, sí. Me imagino porque... Si no sería como muy repetitivo, ¿no crees? Okay, exacto. Ahí haré un día. Sí, como por ejemplo con mis especiales. Porque Héctor, 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 Subs. El año que viene mi cumple cae en viernes. ¡Woo! Ya, espera, en serio, espera, lo voy a revisar, un momento. Espera, voy a verlo. Pues sí, es verdad, porque... Sí, que en viernes, 7 eh, viernes. O sea, que va a haber un directito. Sí, va a estar bastante bien. Porque además, el siete, ese día también yo podría hacer directo. Porque a ver, no me imagino que ir otra vez a PortAventura y los mismos días. Sí. Porque si no... Bueno, iría a la Doncharted, bueno, aunque ya habría pasado un año desde que saliera, pero bueno. Y bueno, a ver, ahora que diga algo, Héctor. Es que tío, te estás robando todo el tiempo el puesto de hablar. Di algo tú, bro, di algo tú. Si ¿Qué quieres la... Di, di no, cómo no. Que, que. que vas a hacer en el futuro, que, que si crees que, que crees que van a sacar del Istanbul. Bueno, eso ya. Bueno, bueno, a ver. Yo a veces hago teorías mías, como por ejemplo el vídeo de cuando sacarán la 0.55.3, que era mi teoría de cómo. que ahí estaba el evento de, la, de, de las herdas y cuando acabar ese evento iban a sacar la versión original, que bueno, no, lamentablemente eso fue falso. Pero bueno. Que yo creo que próximamente en mi canal se vienen las cosas, bueno, en el episodio 4 eh. tenemos que hablar sobre el Lucky Fan, que te toca a ti. ¿eh? Sí, el Lucky Fan. Es que, tío, me imagino que ya, es... bueno, no, porque esto creo que lo expliqué en, un, en mi último episodio. No, 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 porque era de portandura el episodio 3, o sea, las, de la semana anterior. Pues es que mira, yo un día estaba tranquilizadamente, madre mía, eh, perdón, me da palabras de diccionario, Bueno, que yo estaba, hay tan del chill jugando el Among Us, Among Us, bueno, con Saulo, sí. y es que de repente me uní, a un, estamos en una partida, y bueno, como siempre diciendo con códigos como HQJ, etc. Y cuando nos unimos a una partida, porque a ver, mi nombre en Among Us, imagino que sabréis que es Lucky y Legate, y Legate está en mayúscula. Y la inicial también. Sí. Pues se nos subió uno que se llamaba Lucky Fan. Con la L y la no, F mayúsculas. No no, 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 Fan de Lucky, Fan de Lucky. Fan de Lucky, sí, perdón. Eh, pues eso, que se sí, llamaba Fan de Lucky y claramente Saulo y yo nos habíamos rayado, McQueen. Perdón. <laughs> una vez, a mí me había tocado impostor con alguien y mi compañero impostor mató a Héctor. ¿Y te acuerdas lo que pasó? Ya, sí. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, no me acuerdo realmente. Ah, vale. Tengo es que, memoria. Literalmente, justo fue a donde estaba el cadáver de Héctor, lo reportó y supo quién era el impostor. Ya, tío. Es que además yo creo que parecía hacker, tío. ¿Ya? Porque, porque... Jolín la aspiradora. Bueno, espero que no pase nada. Mira, lo tapo así con, la, con las manos. se una actualización en el Among Us? Ya, sí. Pero es que mira. A ver, cuando... Estamos jugando, es que se unía a todas las partidas. Luego nos unimos a otra sala, se unió. Luego me cambié el nombre y la skin. Y Saulo creo que también lo hizo, no me acuerdo. Sí. Y se volvió a unir. Y luego nos fuimos a crear una sala en el Stumble. Eh, no sé, aleatoria, creo que el blog de Ascendles es este. Y se unió Fan de Lucky con nombre y el minúscula. El Roblox también, el Roblox también. Luego nos fuimos a Brujaven en Roblox, de chino, sé eh, Bueno, Brujaven son los juegos más queridos de Roblox. Y de repente Fan de Lucky te ha enviado una solicitud de amistad. Y se une al juego. Cara, bro, cara, y estuvimos ahí corriendo por todos lados para que, que los no nos pillen. No ¿Cómo que? Datos privados que no podemos decir, como la edad. ¿Cómo es que, tío, está la aspiradora? Bueno, no, era tenue. Ah. ¿Cómo que has dicho? O sea, lo de que, que puso a decirse cosas que, que nunca le habías dicho en el canal. Ya, y es que, tío... Des, no, pero es que, tío, esta parte ya... Ya la sabéis porque hice un vídeo sobre eso. Ya. Que era, bueno, literalmente sin edición, que dura un minuto y un segundo. Como 101, 101 dálmatas, perdón. Y es que... En el Roblox, cuando le hablaba... Él, sin estar en la llamada... Nos, nos, nos escuchaba. ¡Ya! Y, y le decíamos como, hola, y nos decía, hola, le decíamos como, ¿cómo te llamas? Y nos decía, Pepe, bueno, en el vídeo de... ¿Qué What. te ¿Amongas o...? Or... Y dejó Amongas, creo que lo dijo no sé, por el lado, yo qué sé, y es que, tío, era muy raro, y luego lo peor de todo y es que cuando ya el fan de Lucky nos había como, le habíamos abandonado un poco, de repente me llama por Skype... Me pide como añadir contacto y me empieza a hablar ahí a cascoporro y luego me hace el voice reveal. Te lo juro, me hizo, ya sabes que nos hizo voice reveal, ¿no? Sí. Y tío, su voz, bueno, es que si lo digo, se va a suscribir, pero Que es que tío? Además, ahora mismo en el Skype tengo 10 mensajes y llamadas perdidas. Bueno, como 10 perdidas, es que no puedo enseñar YouTube porque si no, porque quiero estar ahí como el Lucky Case, porque el Lucky de temporada 2 que empezó 4, pero pero es que, tío, fue súper raro. Y luego. Y, Tío, de verdad. De Lo verdad, tío. Fue súper raro. Ya hasta se creó hasta un canal. Ya hasta se creó un canal y estuvo haciendo como una serie de, del regreso del Rich Tangle con el Country force Stickers. Pero también hizo un vídeo que era pelea con Lucky Blocky. Ya, y es que solo porque no le dejé en el directo. que hizo? ¿Pero cómo que no le dejé este que se ha fumado un porro más grande que mis peli? <laughs> Tío, es que no sé por qué, pero si le dejé, yo no le dije nada. Solo la única excusa que. Bueno, excusa no, realmente. Pero es que en, el, en un directo recuerdas que dije como que nos vamos a Stamber en un directo que no era de Stamber. Y decía. O sea, que tenías dos avisos. El primer aviso te muteaba por cinco minutos. Y el segundo te ocultaba del canal hasta que se acaba. Hasta creo que era al día siguiente. O hasta que se acabe el directo. Creo que es, creo que era hasta el día siguiente, ¿no? Sí, hasta el día siguiente. Pero es, pues es que, tío. Lucky Fan, en un directo al final, tuvo una pelea, creo que con, 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 unos, con un fan, creo que de mi canal. Ah, sí. Sí, tuvo una pelea. Tuvo una pelea, no, pelea en el puro chat. Sí, creo que yo me fui, creo que yo me fui. Sí, creo que ya tú te fuiste. Lo tuvo una pelea en el puro chat, tío. Y estuve ahí yo leyendo todo y yo creo que iba con el team del fan, pero... Es que, tío, fue una locura en el chat, tío. Aunque fue más o menos cuando ya se acabó el directo, o sea... Yo. Fue como la pelea que tuviste con Juan en el directo. Y, y estuvo la música épica ahí por muchísimo tiempo. <laughs> Literal, tío. Era una pelea épica. Y luego al final, en los últimos cuatro directos que pone Gracias por ver, pues nos estaba la música épica ahí. Pero no, bueno, ahora ¿sabes? te toca hablar a ti. Vale. Ahora os voy a hablar eh, sobre una Expiadora. cosa que ha pasado. ¿vale? ¿El qué? Que es... En mi canal... Sí. probablemente Bueno, una cosa que va a pasar, que probablemente en mi canal vosotros sabéis que yo antes tenía una foto como de, de mi skin de Minecraft Sí, aunque y antes tenía, tenía hacer, una, bueno, da igual Sí, sí, lo que voy a hacer va a ser poner mi countryball de Argentina con el gorro y con el teléfono encima de la skin de Minecraft Entonces que sea como la skin de Minecraft con la cabeza argentina y yo creo que ese ya. va a ser mi nuevo perfil para durante mucho tiempo Sí Y pues no sé qué más decir. Tío, tío yo, yo he hablado bastante. A ver, también puedo decir sí. ah. que en mi canal probablemente... Probablemente... Eh. Mm. Probablemente, sí, no. sí no sé. eh, Bueno, dentro de poco haya otro directo, pero en, un, no un directo de Stumble y de Minecraft, no, jugando a un montón de juegos, a lo que queráis. Y sí, pues a ver si esto, que será el directo que vamos el viernes que os hemos hablado de, de que ya tenemos vacaciones. Ya. Y a ver, también puedo decir que en el... También que tenemos eh, en el... En el Stumble, también le tenemos el sí. amigo, a Lucky Ya le añadimos. Que por cierto, vamos a ver cuánta... Que también, no sé cómo, pero llegó a tener el LB. Ya, por, no sé. ¿Qué? Steam necesita 250 megabytes de espacio libre en disco para actualizarse. Pero qué co. Steam error fatal. Pues ya está, ya no puedo jugar al Stumble. Literalmente, bro. Qué o sea, bien. A ver si le encuentro, porque ahora no le encuentro. Pero se llama LB Lucky Fan y tiene 42 coronas, eh. Ojo. ¿42? Sí. Ostras. Tiene una skin de un policía. Un policía, tío. Oye, 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 que la ley se ha puesto el LV sin permiso. No, pero es que ya, ya hay personas a las que le he invitado a estar en el clan. Ah, vale, vale. vale. Por ejemplo, bueno, mis amigos del cobre, por ejemplo. Vale. Esperale. Y por último, vamos a tirar una ruleta. Tío, o sea, no vamos a tirar de ruleta el vídeo, además, no, lo, no, lo vamos a, no, no se va a ver en el vídeo. Ya, ya, La tiro luego, la tiro. luego. Es que, tío, mira, el Lucky Fan tiene 42 coronas y 3.270 trofeos, tío. Ya. Súper raro. Tío, de verdad, no entiendo este vídeo de Lucky Cash para a tener tráiler antes de que se estrene. También, eh, también otra cosa que es, eh, en el vídeo de, de con Aleix, de farmeando de escobillas cuando tira de la ruleta. Sí. El, sí. Minuto, el, minuto, el segundo 43 se, más o Suena un golpe así. No, no fue Héctor que se cabreó. Fue la puerta de la habitación de Alex. <laughs> Mira, hasta lo voy a colocar ahora. En... No, no, es que si no queda raro. Queda raro. Ah. Tío, es que fue súper gracioso. Lo he colocado 5.000 veces, tío. Era el, el generador de risa. Tú sabes estos generadores de gemas claro, que son falsos, que ¿no? 40 veces y no parábamos de reírnos. Ya, tío, daba más gracia que, que lo del. Un día en Portaventura. Bueno, eso no te dio gracia. Realmente. Bueno, ¿tien, ¿no tienes ninguna otra cosa que decir? Yo creo que también lo que puedo decir es que. Os suscribáis al ¿no? canal y al de Lucky Blocks. Sí, bueno, a ver, es eso, grande. fin, fin. Bueno, da igual, da igual, dilo, dilo. Dejáis like al vídeo. Y. Bueno, ya he también... dicho antes. Que he dicho antes, tío. Pues si queréis. No. Eh, de decir. O sea, si queréis comentar os responderemos y Lucky os dejará un corazón. De vez que, tío, en los Lucky Cast, tío, actualmente no se pueden comentarios. Porque dice que es que salen niños en el vídeo. En ¡Eh, el la el, el skin de Lucky Lucky sé que aparece y en Lucky Cast no es un niño. <risa> <risa> Además, para que tu skin sea con un niño hay que tener un mod muy famoso de Minecraft Java. Ya bueno, un que... texture pack más bien. Creo. Pero bueno. No, es un mod, es un mod, creo. Sí, es un mod. Es, creo que es uno de los mods más famosos sin contar el Optif... Bueno, yo creo que es el mod más, fa el mod más famoso sin contar el Optifine, ¿no? Ya. Pero también hay un texture pack para hacerte pequeñito. O sea, hay mod y texture pack. Ya. Ya. Aunque siempre que te pones ese eso, pues... Te pones como con la, con la skin de Alex. O sea, que tiene tres pisones de brazo. Os voy a contar una... Bueno, no lo puedo decir porque... O sea, eh, no, bueno, no lo voy a decir, es que iba a decir una cosa pero no la puedo decir. No, la puedo decir. no ¿qué, ¿pero qué? ¿pero qué era? O sea, no lo cuentes pero di qué era. Nada era sobre Minecraft, pero no la voy a decir. Que es una sorpresa para ti. Sor ¿Qué es una no, sorpresa? Bueno, yo creo que... La verdad no tengo ni idea más que decir y el episodio lleva 20 minutos, ¿te sirve? Sí. Pero no, yo creo que vamos a ir diciendo por aquí porque ya no se nos ocurren más ideas, pero que ahora no se me ocurre uno Bueno, como ha Ay, dicho Saulo, dejad like y en YouTube y también si estáis en el estreno decid el chado como gola, yo que sé y tal vez os, os saludaré si estoy en el estreno <laughs> luego en Spotify si hay el podcast si este episodio de vuestros episodios y en ibox suscribiros deja like si al principio del vídeo te hago cuenta que estaba jugando una partida de Stumble Guys ¿Qué? <laughs> Menos mal que no se ha escuchado si no te mataba pero bueno, y, y el episodio está durado creo unos bueno, da igual, no falta decirlo. Entonces, ahora ya sí que sí, chao. Sí, ha sido bastante en la charla, pero, pero bueno, ya espero que cuando no acabe, espero que ahora cuando acabe, nos son curar un millón de ideas. Vaya, vale, acabamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Casas. Sí, hoy lo estoy subiendo también un peli más tarde. Bueno, yo creo que esto lo estrenaré, yo creo que no sé. Yo creo que lo voy a. Esto. O sea, sí, esto lo voy a estrenar a las 2 y 40. Sí, es una hora. Una hora un poco rara. No suele haber mucha gente que lo estrenes ahora. Pero este vídeo lo vamos a estrenar a las 2 y, 20, y 40. Bueno, ahora mismo sean las 2 y 40, ¿no? Cuando lo esté estrenando. Eh, hora España. Y diréis, ¿por qué no lo haces a las 11 como un episodio normal? Pues bueno, es porque. Eh, ayer tenía muchísimo sueño. Ni sabía qué hacer. Eh, con el episodio de Lucky Cast, no sabía de qué hacer el episodio y hoy me desperté súper tarde o sea, hoy quise hacer el episodio antes de las 11 <laughs> y pues no, no sé por qué me despertó súper tarde, desayunó y ya era eran las 11 si <laughs> es sí, bueno, eh, también tengo hoy la, la voz un poco mal y también, hoy no quiero que el episodio sea muy largo porque la verdad este episodio puede llegar a ser un poco malo así que pues bueno ahora, dejadle a que suscríos, estéis en Youtube Luego ¡ah! Así se me pasa, tío en Spotify seguir el episodio y añadidos a vuestros episodios darle like y suscribiros al podcast Y así que sí, vamos con ello Y bueno, solo tengo seis cosas apuntadas No quiero que sea muy largo el episodio ¡Joder! Voy a ver agua, jolín Dios, se me voy a ahogar es que, es que tío de verdad Tengo una voz un poco rara, no sé por qué pero bueno, que solo tenemos seis cositas. Y tres de ellas probablemente la saga. Y tres que sí o sí van a pasar. Así que, pues bueno, vamos con la primera. Y la verdad, no quiero que este episodio sea muy largo. Yo creo que solo quiero que dure aproximadamente 13 minutos. O menos. Eso os digo la verdad, pero bueno. La, la, la primera idea, o sea, idea no. La. I y bueno, chicos, tal vez algunas de las cosas que voy a deciros van a sonar al episodio 4 de la temporada pasada. O sea, de la 1. Y por eso algunas leen de la saga y otras no. Realmente en una saga y otras no. Y otras no, o sea, 100%. Entonces, vamos con la primera. Que es probablemente la canción del Creeper. Bueno, parodia. Sin ser el especial 1000. Aunque esto es probablemente. Y no lo sé porque hasta que mi canal... Bueno, ese, ese es el otro punto. Porque actualmente casi no estoy subiendo literalmente ni un sub. Solo estoy perdiendo y luego subiendo. Pero eso solo es con uno o dos subs. Entonces, probablemente el, eh, Bueno, si mi canal vuelve a popularizar, como ser más popular, la canción del Creeper no será ya ni un especial. Pero si seguimos así, sería el especial... Sí, sí, mi canal así. Es sí, es el especial 1000. Y bueno, y bueno diréis por qué has puesto esto porque de verdad, porque bueno no sé pero es que tiene que ver con otro punto que he hecho pero bueno eh, vamos al segundo y es que probablemente sea la caída de mi canal sí va a ser la caída de mi canal probablemente y creo que ya la estoy sufriendo porque actualmente casi no consigo visitas y el directo que hice este viernes es el tercero menos visto y no sé por qué, la verdad, creo que es porque voy a hacer FPS. Y mi canal está cayendo poco a poco. Los vídeos empiezan a tener muchas menos visitas. Y los shorts pues no subo. Porque bueno, a ver, si los vídeos no consiguen muchas visitas. Pff, no sé yo. No Entonces, probablemente estemos en la caída de mi canal. Porque actualmente no estoy ganando casi nada de apoyo. Literalmente. Entonces quiero que me digáis en los comentarios de este vídeo si se puede o en el de mi último vídeo ¿Qué es lo que queréis que os traiga el canal? Porque actualmente mi canal está bastante muerto y quiero que me digáis vosotros qué es lo que queréis Si queréis Stumble, si queréis Among Us, si queréis Fortnite, yo qué sé Pero necesito que me lo digáis O más Fall yo qué sé Pero necesito urgentemente que me lo digáis porque si no mi canal va a estar remuerto Entonces por favor necesito que me ayudéis y tenemos la tercera, que esta ya va a ser muy triste. Y que tiene que ver con esto. Y es que probablemente sea el... el probablemente estemos muy cerca del fin de Lucky Cast Sí, el fin de Lucky Cast Porque yo creo que mi canal está cayendo por, por, un, por hacer un podcast. Porque realmente casi ningún youtuber hace podcast. Podca, podcasts. Entonces yo creo que mi canal está perdiendo popularidad la popularidad por eso entonces yo creo que voy a dejar el Lucky algún día, y dices ¿cuántas temporadas vas a llegar a hacer? pues probablemente solo llegue a hacer aproximadamente, yo yo no sé, yo lo que haré porque a ver, si una temporada bueno, no sé, dura más o menos un, son dura dos meses y estamos ahora mismo a junio Y probablemente la temporada acabe, esa, esa temporada en julio pues yo creo que habrían mmm, cuatro temporadas, yo creo. Yo creo que habrían solo cuatro temporadas de Lucky Cast. Intentaré hacer cinco, pero es que ya, si son cinco temporadas, probablemente ya, ya, ya habría Lucky Cast un poco en 2024. Pero entonces, si veo que Lucky Cast no recibe mucho apoyo, lo voy a dejar. Pero lo dejaré, no os preocupéis, lo dejaré hasta, hasta 2024, aunque en 2024, alguno que otro, haré en enero. Y, ahora, y bueno, ya hemos acabado los de probablemente. Y ahora vamos con los tres que sí o sí, sí o sí o sí o sí va, van a pasar. Y bueno, he cambiado de planes. Pues bueno, además os, 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 os iré explicando. La primera cosa, bueno, es la cuarta en total, pero la primera de esta es menos vídeos en TT. Es decir, menos vídeos en TikTok. Pues sí, porque como tampoco TikTok tiene mucho apoyo. Pues bueno, hasta que no tenga mucho apoyo, bueno, no vea. O sea que realmente. Es que realmente no está teniendo apoyo. Tan TikTok. O sea, más que YouTube, sí, TikTok más que YouTube sí está teniendo. Pero es que de verdad es, no, 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 no estoy teniendo mucho apoyo. Creo que tengo entre. Tengo 50 eh, o 60 seguidores, no lo sé aún. Voy a mirarlo ahora, un momento. Pero creo que tengo 50 o 60 seguidores nada más. Sí, 50. Los, los shorts están teniendo bastantes visitas. Pero no, no me sirve. Bueno, en, en, en TikTok tengo 300, o sea, 328 likes entre todos mis vídeos. Visitas, pues bueno, también tengo bastantes. Pero actualmente casi no estoy ganando. Así que, bueno, probablemente van a haber menos, menos eh, vídeos en TikTok. A no ser. O sea, más en YouTube que en TikTok. A no ser que TikTok se vuelve un poco más popular intentaré próximamente subir un vídeo en TikTok para ver qué tal le va y a ver si subo más vídeos en TikTok o sea más shorts en en YouTube o más vídeos en TikTok porque sabéis que en TikTok solo subo los shorts que subo en youtube algunos no por ejemplo los que hice de MTBSamu que además los tengo que borrar en TikTok no los subo por ejemplo esos y además hasta hay algunos en TikTok que ni están disponibles en youtube encima que bueno eso era antes ya ya, ya en TikTok, si hay un vídeo, también ya a partir de todos los vídeos de TikTok están disponibles en YouTube. Pero antes, algún que otro vídeo lo hacía y no estaba disponible en YouTube. Pero bueno, pues eso, vamos con la. Ahora, con la con la segunda de esta, que en total es la quinta. Y es que no van a haber. Recordad que, recordad que en el episodio 4 de la temporada pasada dije que iban a haber muchos más directos en verano. Pues voy a descartar la idea. Porque si el, el canal no tiene casi nada de apoyo, pues eh, yo qué voy a hacer? No voy a hacer tantos directos en verano porque además siento que cuando ya pasa bastante tiempo de directo ya me aburro. Entonces que hayan dos directos cada semana es una locura. Entonces seguiré con el rollo de hacer un directo cada semana. Pero hay una cosa que no va a cambiar de eso y es la hora a, a la que hago los directos. Pero los directos no serán tan largos como de 5 horas, ¿no? El directo que va a seguir siempre siendo el más visto va a ser el de las 4 horas, que no sé ni cómo aguanté tanto tiempo, porque actualmente los directos solo llegan como mucho a 3 horas nada más. Además, el último directo le faltaron 7 segundos para las 3 horas, literalmente. Se si votaba unos 7 segundos más tarde, llegaba a durar 3 horas, justas. Bueno, el de 4 horas duró 10 segundos más porque se hubo eso de, de, de tener transmisión y eso. Pero bueno. Pues que probablemente como, como os digo, que probablemente no hayan tantos directos en verano, y harán los y haré los mismos que hago actualmente solo que con la hora más temprana. Sí, por, y para bueno, porque tampoco quiero que los directos sean tan largos. Antes sí quería, pero ya no. No sé por qué, la verdad. Yo creo que es por la falta de apoyo y eso. Y la sexta que también y vamos con la sexta y la tercera de este tema, bueno, de este más menos tema como de este apartado. Que también salió en el episodio 4 de la temporada 1 de Lucky Cash. Que os dije que iban a haber memes y tutoriales en el canal. Pues, idea descartada. Porque, porque ya está, está muerto el Minecraft y eso. Y los memes, bueno, no sé ya ni cómo hacerlos. Entonces esa idea yo creo que también la descarto. Así que pues bueno. Al minuto 10 hemos acabado. Así que pues bueno, espero que os haya gustado. No creo, la verdad. Porque además sido muy cortito y lo estoy subiendo bastante tarde. Pero bueno, me despido por aquí y episodio con el episodio más corto, otra vez rompemos eso, este récord, con 10 minutos y 20. Bueno, no, porque os voy a decir: eh, dejad like, suscribirse en YouTube, en Spotify, si hay del episodio, y ahí está vuestros episodios. Y en el nebox pues suscribiros al podcast y dejad like a este episodio. Entonces, bueno, ahora sí que sí, episodio más corto de Lucky Caso, otra vez con 10 minutos y 35 segundos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucky Cast. Y bueno, sí, Lucky Cast. Joder, me falta calle. Y bueno, sí, como. O sea. Como, sí, he dicho sí, me falta calle. Bueno, yo creo que voy a iniciar, ¿eh? Bueno. Que como veis, ahí, como pone aquí, o bueno, como el nombre del episodio. Sí, estamos en el sexto episodio. Y sí, hoy es mi cumpleaños. Hoy, ahora, cuando estoy grabando esto, aún, le fal aún falta exactamente una hora justa para que se me cumple, bueno, eh, son, las, son las 11 menos 1, ¿vale? Además, bueno, son las 11 menos 1 ahora mismo cuando sigo grabando esto, o sea que falta una hora para mi cumple. Y claramente, ¿y, y diréis, vas a decir la edad? No, no voy a decir la edad porque no puedo, o sea, el día sí puedo, pero no, no puedo decir la edad. Y porque sí, y porque además, eh, pues, ¿cómo voy a subir el episodio desde mi cumpleaños? Bueno, hoy, hoy en este episodio voy a hacer algo especial, voy a decir... Voy a decir algunas cosas que tengan que ver así como sobre mi cumple. Y también he apuntado en un blog de notas cinco cosas más o menos extra se podría decir para no sé cómo para meterles al episodio para que no sea así tan cortito que dure solo cinco minutitos con un episodio de PAPI. Pero bueno, recordad si estáis en Youtube, dejad like y suscribiros y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo directo, eso me, me la pela con canela. Luego, en Spotify, eh, Say el Podcast y añadir este de vuestros episodios. Y en iBox e suscribiros y dejadle like a este episodio. Así que ahora sí comenzamos. Minuto 1 con 34. Bueno, pues que la verdad. La, la verdad, la edad que cumplo, la verdad para mí es bastante especial. No la voy a decir. Pero la verdad me parece bastante especial. Sí, no puedo decir la edad. Obviamente, no digáis. ¡Ostras! 999 años, Lucky. Es, es, se nota que esa edad es especial, ¿eh? eh no, a ver no voy a cumplir 999 años voy a cumplir un año no mentira voy a cumplir un año bueno es igual que, que que la verdad eh, mañana mañana lo voy a pasar bomba o sea cuando mañana cuando ya se me cumple verdad mira ya son las 11 o sea hoy lo voy a pasar hoy bueno que la, que la verdad me, o sea que me ha gustado bastante bastante no sé es que la verdad me gusta os voy a agradecer bastantes cosas bueno a ver voy a decir algo algo así que importe no pero bueno, que la verdad os agradezco mucho todo lo que me habéis dado en el canal, el apoyo en algunos directos, porque actualmente no estoy teniendo tanto apoyo, pero bueno, creo que es, creo que es porque borré el vídeo de las prioridades de Mike, que bueno, te, lo tenéis el episodio 2 de WookieeCast de esta temporada. Porque os agradezco mucho el apoyo que me habéis dado durante estos casi dos años, porque con la que el 23 de septiembre hay directo especial 12 horas, va a ser del 12 de mediodía hasta las 12 de la noche hora española, y pues ese ya va a ser un va a ser gigante. O sea, tanto YouTube va a explotar. Yo creo que con ese directo voy a conseguir muchísimos subs. Si, si más o menos por esa época mi canal revive, o sea, consigue mucho más apoyo y eso, yo creo que, que sí, el directo va a poder conseguir, creo que como 30 suscriptores. De momento, creo que mi vídeo que más suscriptores ha conseguido, creo que es el que había editado 2. No lo sé, no lo sé exactamente. Pero creo que es ese o mi vídeo más popular de las canciones de Bobby que lo tendré que borrar porque resubo canciones, pero bueno. Eh, pues que es eso, que os lo agradezco mucho también en también TikTok y eso, que además recuerda que este día 5 Twitter revive. O sea, pues, o sea, porque el día, este día 5 Twitter va a revivir, porque recordáis que está muertísimo el Twitter. Porque, pues ya sabéis bueno, que el 5 de julio va a revivir el Twitter. Y, y bueno, el, ese día os, os publicaré ahí un tweet. Lo pon, el mi asistente de ayuda, eh, la ayuda de lo, que, lo que este, eh, os lo pondrá en el Discord si meto un nuevo tweet. Y bueno, como el asistente de, de ayuda de mi, de mi, de mi server. Eh, aquí en la descripción tenéis el link. Os a a la descripción, sociales y canal secundario y os aparece todo. Y, y eso es donde pone Discord. Pues, pues, ¿qué es eso? Que la verdad me ha gustado bastante estar con vosotros toda esta carrera. Recordad cuando iniciábamos, así estaba como <laughs> bueno, este es, este es un vídeo de fútbol, así, ta, ta, ta. En mis primeros vídeos que no tenían literalmente edición, solo, solo puse ahí diferentes grabaciones de cada prueba y eso cuando era Folgais, cuando hice la curiosidad de la lava de volcán, cuando hice mi primer vídeo editado de verdad, que fue el de en grabación, luego también, no sé, en los principios de mi canal, también en lo de la espada de, lo, la espada de oro es, es igual que madera, también funciona con todas las herramientas, luego también, es que antes, antes, que eran también buenos tiempos. Es que, tío, también si... ¿Sí? Me sirve... No, tío. Es que esto me da mucha nostalgia, tío. ¿Recordáis ese logo del mando que yo tenía? Ese logo del mando con, con fondo celeste. Con fondo de color celeste. Cuando, hasta, hasta, que llega, hasta que llega a los 70 subs por ahí. Y ya me lo cambié a mi skin de Minecraft morada. Que actualmente ya la tengo de Lucky Blocky. Esos tiempos eran muy buenos, la verdad. Esto tiene que ver con mi cumpleaños, pero simplemente... Es Como para que el episodio no dure un segundo. Ya se, ya se acabó. Pero, pero bueno, que la verdad, os quiero muchísimo. Lucky Blogs, ya muchísimas publicaciones que he hecho, como del especial 1000. Ya os lo he dicho al final de ellas. Como no sé cuántas veces decirlo. Ta, 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 que os quiero muchísimo. Lucky Blogs, lo he dicho 5.000 veces, sobre todo en la comunidad. Ahí lo he petado. Y también os quiero hacer una. Os quiero responder tal vez una pregunta que tal vez os responderéis. O sea, preguntaréis. iréis. Si va a revivir. Twitter, YouTube va a morir la, en la comunidad, obviamente no, YouTube y Twitter van a, ser, van a estar igual de activos aunque tal vez YouTube no va a estar tan bueno, no, 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 aunque yo creo, aunque tal vez, you, aunque probablemente YouTube esté un poquitito poquit un poquitito menos activo que Twitter, porque en YouTube no pongo publicaciones diarias y ahora, a, a partir del 5 de julio en Twitter sí voy a poner publicaciones diarias que, que, que bueno, el día 5 de julio eh, por cierto, ya os voy a decir la fecha de cuando se pone eso. Pues que se va a poner a las 7 de la tarde hora española el 5 de julio. Bueno, en mi comunidad ya tenéis la foto esa que hice Súper fácil Twitter revive, ta 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 y el logo de Twitter. <laughs> pues bueno, eso, eso era lo que os quería contar para que el episodio no sea tan cortito como no sé la película más corta del mundo que fue la primera de más y que dura dos segundos buscando en Google. Es como el jardín de no sé qué. Es una película que solo dura dos segundos. Buscadla en Google. Película de dos segundos. ponéis algo así y os sale. Y os voy a decir las cinco cosas que, que me gustaría contar. Y bueno, voy a aprovechar en este episodio para contaroslas. Que, que creo, si no me equivoco, nunca las he contado aún en mi canal, supuestamente. Y, y os, digo, os aviso que hay una que es una, co una que no entiendo. No sé por qué no la puse. O sea, no la puse en el episodio 9 de la temporada anterior porque aún no había pasado. Pero bueno, es que la primera me, me parece... La, me, me, da, me da tristeza, bro. Es que, o sea, bro, como o bra, yo qué sé, si eres una chica, si ves esto. Eh, rec ¿Recordáis quién era Lukifan, no? En el episodio 4, Luquicás, cuando dice la charla con Saulo, estoy hablando sobre Lukifan. Y bueno, en ese episodio ya te he visto la información. Pues... <laughs> Dejadme deciros... Que el Lucky Fan era Saulo. Sí, Lucky Fan todo, el, todo este tiempo era Saulo. Y lo del vídeo de pelea con Lucky Blocky lo hizo él luego también. Y el Lucky Blocky se seca que también hizo, que no sé si lo habréis visto alguna vez. También lo creo él, pero, eso lo tiene, pero él suele resubir bastante vídeos de, Contri, de, de Mr. Country Balls. Voy a ver agua, fresquita. Bueno, esa es la primera cosa que quería contar aquí. O sea, ahora. Luego vamos con la segunda cosa que también... Que esta, la verdad, me sorprende bastante. Yo cuando la probé, me sorprendió bastante. Fue, no sé, me sorprendí tanto. O sea, ahora ya me sorprendí tanto. Ya, o sea, si lo hago ya, no es como si fuera... Wow, he ganado el campeonato mundial único de, de, de la historia. Que es que en Skype puedes añadir a un bot que se llama Bing. Es un bot... Que es como una versión pre preliminar, yo qué sé, es algo así. Que es un bot creado por los de Skype, que se llama Bing Y también es un navegador, o sea, es como eso. Y ahí puedes decir... Y es una charla por Skype con un bot. Puedes, puedes buscar cosas en la web, dícele como... Busca información sobre ta, 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 ta. ta eh, no, no sé qué. Y te la busca. Y pues yo le puse un día cualquiera a ese, a ese bot Bing. Busca información sobre el cambio creo que YouTube. Y me, y me puso información. Sí, me puso información. Entonces yo le pregunté. Aquí voy a ver un momento la conversación que tengo aquí. Y bueno, también le pregunté cuál es el vídeo más visto de que en YouTube. Y es que no sé por qué, pero dice: Hola, estás bien. Según los resultados de búsqueda del vídeo más visto de que en YouTube, es El sur Eslava en el Parque, el flow de Juegos es Español. Que es que ni siquiera es un juego mío. Y luego dice: que es un candy, que sube vídeos como juegos como Minecraft, Roblox y Tamilgáis. Y, y, y luego también. Puse aquí, busca información sobre Lucky Lucky en YouTube otra vez. Y me sale aquí. Hola, este es Bing. He buscado información sobre Lucky Lucky en YouTube y he encontrado estos resultados. Lucky Lucky YouTube es el canal principal de Lucky Lucky, un YouTuber que sube vídeos sobre juegos como Star Minecraft y otros. Tiene más de 1.600 suscriptores y sube vídeos casi todos los días. Antes, si yo le preguntaba eso, me decía que solo tenía 400. Ya, ya al final actualizó, que bueno, ahora mismo tengo 1.620. Pero a ver, no es un bot perfecto. No es un bot así, con versión preliminar. Tiene más de 1600 suscriptores y, y sube vídeos que hay todos los días. Eso también es verdad. Y aquí puedes ver su canal y me pone un link. Luego también, se filtró el, el, el próximo pase de pa, Stammer Pass de julio. ¿Qué nos traerá Stammer Pass Este es el último vídeo que ha subido Loki Loki. Bueno, cuando le pregunté eso, fue el último que subí. Que donde hablo son las novedades que esperan para el juego Stammer en el mes de julio. Tiene más de 1000 visitas. Que eso es mentira. Ese vídeo tiene solo como menos de 20 visitas. O sea, es fake. Luego también me han me pusieron el vídeo este del asunto 51 que realiza mítica, código clon en Steam y muchísimo más. What? Me han puesto ahí minúscula y la con tilde mayúscula. Este es otro vídeo reciente de TokiLoki donde muestras unas nuevas que se han metido al juego de Stanley, que es en la versión 1.51 con la realeza mítica, el código clon en Steam, estos cambios tienen más de 500 visitas. Que también es mentira, que no sé exactamente cuántas tiene, pero tiene... Eh, yo creo que 10 veces menos, por ahí. Mira después, o sea, espero que te haya resultado útil esta información, te voy en el Y dije, hay otros youtubers que suben contenido similar. Y, también, y me pone, MTM Samu, este youtuber es considerado por muchos como el mejor jugador de zoologías del mundo, por sus habilidades y estrategias. Y más de un millón de trescientos, un millón trescientos eh, mil suscriptores, también es mentira. Su casi a diario, es que los sube diarios. Luego también me sale Godeik, Mauri y Mauri más. Luego aquí me salen otros tres vídeos míos, que fueron los de las cosas de pascontes de tiempos, aquí la letra, y la cargata de reyes 2023. Y luego aquí me salen tres vídeos diferentes, no sé si me gustó el primero, ta, 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 ta. Pues bueno, como no quiero que el podcast solo sea de esto, voy a ir con la siguiente. Que es que esto pasó en mi primer directo de Stumble, guys. Fue un directo de Stumble en el que al principio cuando habíamos, cuando había aprendido el directo, me, te ibas a YouTube y te aparecía el cargando este que te aparece en YouTube. Pues luego al final, después de menos de media hora por ahí, Lito cargó y Cosmo dijo: Es que no quiero decir la palabra de verdad. Dijo miércoles. Miércoles, pero de la, de la supuesta palabra. Bueno, no es una palabra. Pero dijo miércoles. Pero miércoles, miércoles del. Ya sabes, ¿no? Del miércoles, ya sabes. Me refiero a ese. Pues que al final se quedó en el directo. O sea, esa parte que no se producía. Eh, no, no se. Cuando, se reprodu, cuando quería reproducir el, el directo como era, esa parte no aparecía. Y luego él decía la palabrota. Bueno, no, no es una palabrota realmente. Y pues bueno, que luego al final del directo salió esa palabrota. Bueno, supuesta palabrota. Luego también, esta es la cosa que os había dicho de que no la entiendo prácticamente. Que es que no entiendo cómo tenemos 500.000 views y disco. Pero cómo que no lo entiendes? Pues por, porque mirad, yo cuando tenía el vídeo de Asperias de Mike Tembrados de tenía como 300.000 visitas y ahí en esa época tenía como 600.000 visitas. Pues cuando borré ese vídeo tardó un poco en, en actualizarse las visitas y se quedaron en 160.000. Ya no sé por qué, pero por la cara tengo 500.000, no sé ni por qué, más de 500.000. Es que yo ni entiendo cómo puedo tener tantas visitas, de verdad. O sea, y eso que ese vídeo está eliminado, ¿eh? O sea, es actualizado. Es que la verdad me, me, yo creo que me, me parece imposible porque me parece muy raro porque yo me veo a mis vídeos y me sale, el vídeo más visto tiene 25.000 visitas. O sea, ¿cómo va a ser? Creo que eso es mentira, ¿eh? Pero bueno. Creo que será un bug del YouTube, yo qué sé. Y vamos con la última y acabamos este episodio, que es que ce lo celebro. Esto ya lo he dicho en el vídeo que he subido hoy. O sea, no, no, no. O sea, en el directo que he hecho hoy. O sea, cuando estoy grabando esto. O sea, ayer. Cuando se está estrenando esto y cuando subo esto. que es que lo celebro en Mallorca, Warriors? Sí, lo celebro en un sitio de Mallorca en el que también se ubica un paintball, pero. No he querido hacer, no he querido hacer paintball. Tú me imagino que sabéis que es paintball, ¿no? Es como unas pistolitas ahí que puedes tirar bolas de pintura. Si te dan, pues hay prioridad de que, bueno, que bueno, es, explota, eso sí o sí. Y también hay prioridad de que, bueno, también depende de la bola, más mmm, bueno, es algo así, depende de la bola, puede ser que te tire pintura o que simplemente explote y te salga una marca blanca así. Yo me acuerdo que Cosmo vino en un cumple mío y se quedó con el cuello blanco. Le dieron ahí una bala ahí. O sea, una bala de pintura estas y a Cosmo se le quedó el cuello blanco, ¿no? Luego como que se puso agua, no sé, pasó algo así y como que se le expandió más, ¿no? Es como cuando pones, como cuando pues, si pusieras un líquido y pones la mano y se va ahí volando, pues algo así pasó. Con esa, con esa marca blanca que tenía se puso agua y como que se expandió por, por muchas partes del cuello. Y pues bueno, ya hemos acabado el blog de notas. Espero que os haya gustado este episodio. Y que, y que, y que además, pues bueno, no, además no voy a poder estar en el estreno, entonces no creo que sea tan largo. Pues, pues, o sea, como voy a estar, lo voy a celebrar y diréis también. Eh, ay, se me olvidó decirlo. ¿Y a qué hora vas a tener el cumple? De 11 a 2 aproximadamente. Entonces, eh, es que encima, justamente, este episodio se estrena a las 11. O sea, justo cuando inicia el cumple. Eh, se va a estar ganando esto, va a estar poniendo ahí la cuenta atrás del ping, ping, ting, 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 no o sé, sea, algo así, buscarlo en YouTube la música esa, pero bueno, ahora sí, me cago en ti, o sea, qué bien, cuando estoy grabando esto me aparece un mosquito ahí en la puñetera cara, pero bueno, espero que os haya, jolín, ataque mosquito, espero que os haya gustado este episodio, no olvidéis dejar like, comentar, suscribiros si estáis en YouTube, en Spotify, seguir al podcast y dejadle el... Eh, Añadiros a vuestros episodios y en iBox e suscribiros y dadle vuestro me gusta. Así que, pues bueno, nos, nos vemos hasta la próxima. Y en iVoox, e dadle bastante apoyo y también en Spotify que tienen poquito apoyo. Y donde más apoyo tienes en YouTube, porque bueno, en YouTube es como mi plataforma principal, no es en la primera en la que te empecé. Pero bueno, ahora sí que sí, me despido por aquí mi episodio de mi cumpleaños con una duración de 16 minutos y 30 segundos. Chao.